Hola Walter, ¿qué tal? Buenas buenas tardes, buenos días. A ver, déjenme un momentito, Voy a conectar acá también el celular. Muchas gracias, José, por darle like. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Buen día, buen día para ti, Nicolás. Vamos a esperar a que se conecte un poquito más de personas mientras ahí tenemos el contador. Bienvenido, mucho gusto. Eh, a ver, vamos a esperar. ¿Qué tal, Brian? Muchas gracias por el like. ¿Qué tal, eh, John Espinosa? ¿Qué tal? Feliz domingo para todos. Franklin, qué bueno tenerte por aquí también otra vez, otra semana más por aquí. Hola, agujita, ¿qué tal? Hola, Elizabeth. Pensé que buenas tardes, buenas tardes, Tomás, buenas tardes, eh. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar en breve. Nelly, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes eh, para ti también. Muchas gracias, Walter, por darle me gusta. A ver, vamos a empezar en un momento. Buenos días y buenas tardes también para los que son de España. Creo que ya es de noche. Buenas noches también por allá. Bien. Muchas gracias por tu like, Elizabeth Flores. Bienvenidos a todos. Comenzamos en un minuto. Muchas gracias, agujita, por darle like. Recuerden que compartir ayuda mucho. <laughs> paciencia, Franklin. Ahorita comenzamos. Mucha paciencia. ¿Qué tal? Iniciamos en unos segundos. Hola, Isen. ¿Qué tal? Buen domingo para ti. Hola, Girly. Saludos, saludos. Hoy día vi una publicación en un grupo del que vamos a hablar después. Eh, que estuvo súper raro. Comenzamos en breve. Gracias a todos los que están conectados ahorita. Ok, a ver. Primero que nada, bienvenidos a todos. A, bueno, a John, eh, a Walter, a todos los que se están quedando aquí. Bienvenidos. AC también. Bienvenido. dicen de hecho el, eh, hay un diseño que subiste que está súper súper bueno. Que era que era de, de Bad Bunny, que está muy bonito. Y vi un comentario que decía que eras eh, eh, alumno mío. <laughs> un poco inoportuno, pero bueno. Ok. A ver. Ya que, eh, La semana pasada. Creo que estuvimos haciendo diseños, no recuerdo muy bien de qué. Yo quiero iniciar. Eh, voy a hacer varios diseños hoy día, porque la verdad es que no les voy a mentir, tengo mucho, mucho trabajo, muchos diseños que me han llegado. Así que espero que me acompañen dentro de, 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 este, de este directo, haciendo diseños complejos y demás. También tengo logos simples, varios a escoger, pero voy a tratar de hacer, eh, creo que primero este logo súper complejo, para mantener pegados desde el inicio al final a todas las personas que han llegado ahora temprano. Y más adelante de acá, unas dos horas más o menos, yo creo que esto... Este es un diseño para espalda, yo creo que me va a demorar entre una hora y media aproximadamente, ya que no es un diseño complicado. Pero vamos a hacer también diversos logos pequeños para ir avanzando rápido también con la cantidad de logos que voy a ir haciendo. Porque no quiero hacer solamente un diseño todo el directo, quiero hacer varios diseños y también de todas maneras, recuerden que podemos ir haciendo nuestras preguntas, voy a dar unos cuantos consejos y tutoriales cada vez que se pueda, ¿no? En lo que se pueda, por favor, hagan sus preguntas. Siempre es bueno, siempre es bueno hacer sus preguntas. Y si nadie pregunta, pues yo voy a tratar de estar hablando eh, lo más que se pueda. Muchas gracias por tu like, Walter. Bueno, por haber compartido, de hecho, ayuda mucho siempre a, ¿no? a que más personas puedan ver. Eh, bueno, voy a comenzar a hacer este diseño. Eh, claramente la parte negra, pues, sería muy bueno que sea de, de, de aplique, ya que es un relleno bastante grande y no convendría que sea, pues, todo todo relleno de negro. Y en las letras grandes, por ejemplo, estas letras que sobrepasan fácilmente el tamaño de de, de un relleno normal en plumetis, pues no lo vamos a trabajar en plumetis. Imaginemos que queramos hacer una puntada larga, pues si hacemos esto de acá, nuestra máquina pues se va a ir súper súper largo. Claramente vamos a trabajar este relleno con tatami, pero como yo nunca dejo un tatami totalmente plano, ya saben que le vamos a dar un tatami y posterior a esto le vamos a tener que añadir un contorno, porque los tatamis jamás se quedan de manera plana. Entonces para resolver esta letra está súper fácil, va a ser esto. Vamos a intentar usar uno que otro truquito para no dibujar doble. Y la ventaja de hacer un diseño grande es que podemos incluir cosas muy pequeñas, incluso las sombras, que de repente no se puede si este logo fuese de manera pequeña. De hecho, creo que este logo ya lo tenía. A ver, déjenme chequearlo. Si no me equivoco, la parte de la malla lo hice con corrido, ya que es un relleno bastante pequeño. Sí, por aquí está. Aquí está, miren. Acá tengo todo tipo corrido, que es la parte de la malla por su tamaño. Pero en este caso, ya que es un diseño para espalda, pues no vamos a agrandar el otro. Ya habíamos quedado antes que no podemos simplemente agrandar un diseño. Aquí tenemos que empezar a trabajar con la puntada de contorno, ¿verdad? Porque según el tamaño del diseño cambia absolutamente todos los elementos y todo lo demás. Ya sabemos que no podemos trabajar un diseño de bordado de pequeñito a grande o de grande a pequeño. Siempre hay que trabajar dos. Ahora, si de repente les da mucha flojera eh, trabajar dos diseños iguales, pues pueden hacer un diseño estándar de 15 centímetros para achicarlo a 9, obviamente con sus modificaciones, y el mismo de 15, agrandarlo a 26 y media, más o menos que es un diseño para espalda, obviamente con sus modificaciones. Pero si quieren hacer un excelente trabajo, siempre, siempre es bueno hacer dos versiones de un mismo diseño. Eh, ¿Qué tal, Robert? Buenos días por aquí. Angélica, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y voy a comenzar como siempre explicando la configuración que yo utilizo para mi programa. Así que los que no estén en mi curso o no o no, o no, o no sepan cómo es que yo trabajo, pues se los voy a explicar nuevamente como siempre para que estén familiarizados un poquito de lo que está ocurriendo aquí. Bueno, he abierto. Gracias Trini por compartir. Y de hecho si puedes compartirlo en el Telegram, pues estaría genial también. Y miren. Como siempre yo ya tengo mi programa configurado. Hay un pequeño botón que no les he mostrado mucho que se llama guardar, que está en la parte inferior, justo por aquí. Este pequeño botón de guardar pues me permite guardar cualquier tipo de configuración que yo tenga o quiera para mi, para mi trabajo, para mi diseño. Por ejemplo, algo que he estado notando mucho y que falta corregir todavía en esta versión es que tenemos los refuerzos automáticos activados, que es esta pequeña opción que está acá arriba. Entonces yo lo tengo desactivado y ya he pinchado sobre el botón guardar para que ningún tipo de relleno que yo haga me salga con refuerzo automático o cualquier otra puntada que yo no haya decidido. Y bien, comencemos. Mi herramienta de relleno aquí en propiedades de Plumetis está en un espaciado estándar de 0.40. El ajustar en 1 y tengo la división automática desactivada. Recuerden que yo jamás utilizo la puntada automática con división porque se me hace una puntada súper súper feita que es esta puntada de aquí. Pueden ver, jamás en mis trabajos o al menos de cara de aquí del 2015 para adelante ya no utilizo esta puntada porque llegué a la conclusión de que es una puntada, bueno, de las peores que hay dentro del programa. Así que yo lo tengo desactivado. Muy bien. Mis conectores, por ejemplo, cuando yo dibujo una figura, va a conectar automáticamente con un corrido de un lugar a otro. Ahí pueden ver cómo conectan mis figuras de un lugar a otro. Con una longitud aproximadamente de 3 milímetros. Ahí está, mi configuración de salto está en corrido. No tengo amarre inicial ni amarre final, al menos que yo escoja las opciones de añadir amarre inicial o final. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo se añade un amarre inicial o final? Cambiando todo a salto. Si de repente esto les resulta muy difícil en principio, recuerden que ya en anteriores videos hemos explicado cómo funciona el amarre. ¿no? Yo decido dónde amarra al inicio y dónde amarra al final esto para qué? para hacer que todo el bordado o todo el diseño que yo haga vaya de manera fluida y la máquina no esté parando, saltando o cosiendo amarres iniciales o finales en lugares de manera innecesaria, hace que el bordado sea fluido al momento de llevarlo a máquina. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo la configuración de mi corrido en una longitud muy pequeña de 1.5 y la longitud variable varía entre 90 a 1 para que la longitud sea muy parecida ya sea en lados rectos como en lugares curvas. Ya, entonces no tengo una longitud normal, que es de 2.5, que lo tiene la mayoría, y una longitud mínima de 0.8, que es lo que tienen, bueno, 80, que tiene la mayoría, ¿no? Que haría que se vea de manera desproporcionada las longitudes. En cambio, aquí pueden observar de que mis longitudes son bastante parecidas. Él le da más armonía también al corrido, que sea más pequeño. Y para no generar corridos que se conectan de manera. Bueno, ya somos conscientes de que aquí cose mucho. En mis conectores, cada vez que yo hago una puntada vacía, que es un, una puntada al aire. ¿No? Que no cose, mi longitud automáticamente es de 3. De esta manera no tengo que estar dibujando corridos para conectar mis elementos. Y muy importante, todo lo que yo vaya a dibujar va a ir conectado uno tras otro, lo cual hace que cada trabajo que yo haga de inicio a final no tenga absolutamente ningún conector o algo que tengamos que limpiar, que es algo de lo que de repente cuando trabajemos no tomamos mucho en consideración. Pero recuerden que aquí... Todos los diseños que vamos a hacer van totalmente conectados y si hay un conector es porque o no se puede evitar y aún así lo colocamos de la mejor manera posible. No trabajamos nada al azar aquí. Y bueno pues eso sería todo. Creo que faltaría explicar solo sobre mi tatami. Ah, acá pueden ver la configuración de mi tatami. Una longitud superior a la normal que es de 0. Eh, bueno 4.20 4.20 tenemos la longitud mínima. Aquí suelo subirlo yo a 1, aproximadamente el espacio normal. Trabajo con línea de partición con el código 12345. Ustedes pueden escoger el código que quieran. Yo escojo ese código porque me permite distribuir la punta del tatami a mi modo. Por ejemplo, si quiero un tatami más fino, solo voy borrando números. Si quiero un tatami un poco más eh, bromoso, digamos, entre más separaciones, solo voy aumentando los números de esta manera. Entonces yo voy configurando mi tatami según convenga, ¿no? Eh, yo lo dejo en un estándar de 5, si quiero más o menos eh, Lo voy subiendo o bajando En esta oportunidad vamos a intentar, ya que es un diseño grande Trabajar en un aproximado de 7 para ver qué tal nos va quedando Voy a borrar este relleno Ah, y creo que eso sería todo No utilizo nada al azar y todo lo demás ya pueden ver Esa es mi configuración en cuanto a conectores, rellenos, contornos eh, y todo lo demás Bueno, comencemos ahora sí Como siempre voy a eliminar todos los colores que no voy a usar Siempre es bueno compactar la paleta y vamos a ir añadiendo estos colores. Voy a añadir un máximo de 10 porque creo que tiene incluso menos. Y recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas para yo ir contestando en el proceso. ¿Qué tal Marcos? Buenas tardes para ti. Berta, ¿qué tal? Eh, estuve hablando con Berta hace un rato. Eh, estuvimos en llamada. Fue una llamada muy, muy, muy bonita que hice, que hice con Berta. Ya que ella se unió al curso recién. Así que estábamos súper emocionados. Que, a, podemos a, que hemos contactado después de, de un tiempo que venía siguiendo. Ok, vamos a añadir celeste aquí. Vamos a añadir siempre el infaltable de color negro. El color blanco. Siempre es bueno escoger los colores para tener una idea de cuánto es el máximo que vamos a trabajar. Para no estar escogiendo los colores al final. Eh, para la boquita vamos a dar un color eh, semi-naranja. Que es, puede ser este rojo. Muy parecido. Y eh, Vamos a darle la sombra de blanco, que es el plateado. O este gris. También vamos a trabajar la sombra de color turquesa, ¿no? Que es un... vamos a escoger el mismo turquesa, pero nos vamos a ir... Eh, vamos a intentar mezclarlo a un color súper, súper más oscuro. Luego tenemos por aquí... Eh, bueno, el color morado me gusta dejarlo para tener como guía o referencia. Vamos a dibujar, por ejemplo, acá tenemos un brillo celeste. Este brillo celeste también puede ser blanco, pero vamos a añadirle celeste por si me interesa de repente trabajar ese color. A ver qué más tenemos por aquí. Creo que eso es todo. Um, ya no hay más colores. Solo vamos a trabajar 7 colores en realidad. O incluso menos, 6 colores. Vamos a disminuir los demás colores. Y comencemos. Bien. Eh, por ejemplo, este tipo de diseños que son bastante grandes conlleva mucho relleno. Y lo mejor, o bueno, la mejor de las opciones que podríamos darle al cliente es hacer con aplique. Para los que no conocen qué cosa es un aplique, es una tela adicional que se agrega al bordado. Para esto necesitamos una especie de corrido para colocar la tela y poder cortarlo. Y hay muchos que conocen este tipo de técnicas. Eh, en este caso yo lo voy a hacer con aplique de color negro, ¿no? Para todo este bordado que está aquí, para las letras. Vamos a hacerle aplique de color negro y todo lo demás sí lo vamos a hacer relleno. Ahora, lo voy a separar por secciones como siempre. No voy a trabajar todavía este borde, claramente está por debajo de este pequeño toro y todavía no podemos trabajar la parte de las letras, ¿no? O que esto iría, por ejemplo, al final del bordado. Ahora, lo que sí voy a trabajar primero va a ser el torito. Vamos a trabajar el torito, así que quiero que observen cómo es que lo voy a encerrar aquí. Para que puedan ver un poquito de lo que vamos a trabajar acá. No vamos a tocar todo lo demás. Lo estoy encerrando en un vector para que entiendan que nos vamos a concentrar solamente en este elemento de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a concentrarnos solamente en este elemento. Hace cuenta que lo demás no existe. Y luego de empezar aquí, por ejemplo, tenemos que empezar a ver qué objetos van atrás y qué objetos van adelante. Pero mucho antes de hacer todo eso, recuerden que vamos a iniciar por los contornos. Razón por la cual voy a escoger un color distinto y vamos a iniciar a combinar el corrido con la entrada A, que es una entrada que me gusta utilizar bastante para este tipo de trabajos. Bien, entonces comencemos. Voy a comenzar por este lugar de aquí. Yo como no tengo amarre inicial, suelo hacer un pequeño corrido de atraque. Ahí pueden ver ese corrido. Y luego voy a cambiar a la entrada A. En este caso voy a trabajar de un extremo a otro de la siguiente manera, así. Siempre respetando un poquito de cruz entre rellenos para poder ir avanzando bien. A partir de aquí los voy a ir leyendo. Saludos Daniel, ¿qué tal? Eh, hola Fernando, ¿qué tal? Mm, buen día, buen domingo para todos. Eh, a ver, si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de consulta o duda, pues lo pueden hacer. Yo voy a ir narrando lo que voy haciendo poco a poco. Recuerden que estoy iniciando por los contornos. La parte aburrida siempre va a ser esta. Hasta que vaya tomando forma. Voy a tratar de incluir todos los elementos pequeñitos que pueden ver ahí. Y recuerden que para trabajar sombras vamos a trabajar más o menos con un espacio de 0.80. Ah, para los que me han escuchado antes recuerden que yo trabajo con un espaciado de 0.60 para las sombras siempre y cuando sea un tamaño pequeño. La medida o el espacio de puntada va subiendo según el tamaño del diseño. Ya que estoy trabajando un diseño grande ya puedo trabajar sombras con un espacio de 0. 80. Si es un diseño digamos de 15 centímetros, el espacio 0.70 estaría bien. Y si es un diseño para pecho, hacer sombras estaría bien con un espacio de 0.60. Pero esto es debatible. Ustedes pueden también darle el tipo de espacio que deseen para sus sombras. Pero bueno, no sé, si alguien quiere dejar en los comentarios cuánto es el espacio que utiliza para hacer sombras, pues estaría genial. Hay algunos eh, que ya entienden por qué hago las puntas así. Hay algunos que han estado dentro del curso que entienden por qué yo hago así mis puntas. Creo que ya poco a poco nos vamos entendiendo un poco más. Conforme más tiempo vayan con, eh, viendo estos directos, pues van a entender un poquito más cómo trabajamos. Pero todo bueno. Bienvenidos a todos los nuevos, porque sé que hay personas que son nuevas por aquí. Así que a esas personas nuevas les pido que puedan hacer sus preguntas. Eh, no sé, de repente en algún momento vamos a hacer algo que de repente no entienda. Viajar por puntadas, quizás o algún tipo de configuración que quieran aprender, adelante lo pueden hacer. También preguntas, adelante, pueden preguntar. Ok, estamos empezando por la parte de los contornos, aquí vamos a reformar un poquito, pues me salió un poquito feo, vamos a reformar esta parte, subir un poco ahí para darle forma. Ok, todo aquí está bien. Como verán, voy a tratar en lo, eh, la mayor medida posible en respetar la posición de los objetos, ¿no? En entender cuál va arriba, cuál va abajo, que es súper, súper importante. No podemos hacer, por ejemplo, este contorno sin haber puesto este encima, porque al revés no quedaría bien. Aquí, por ejemplo, también tenemos esto de aquí. No podemos hacer este contorno sin hacer el otro. Al igual manera que acá. Tenemos muchos elementos que tenemos que tratar de respetar. Para eso siempre vamos a utilizar el corrido. Para desplazarnos de un punto a otro. Yo utilizo la puntada vacía, recuerden. Hago un clic y un enter. Un clic y un enter. Un clic y un enter. De esta manera voy desplazándome de manera larga. Porque si yo lo dibujo, voy a generar mucha puntada. Debido a la longitud de mi corrido. ¿De acuerdo? Entonces yo utilizo puntadas vacías para desplazarme de manera rápida. Muy bien. Eh, a ver, quisiera saber cómo viajar por puntadas. Nos pregunta Gerlin. Ok, para viajar por puntadas, primero que nada tienes que saber que hay que cambiar el tipo de visor. Presionamos la T, ahí puedes ver el modo tejido. Luego presionas el teclado inicio en tu teclado. En el caso de que no lo tengas, también puedes utilizar eh, viajar por editar puntadas para poder desplazarte en la puntada que tú quieras. Esto va a sombrear de un color gris a todas tus puntadas. Puedes viajar en el lugar que tú quieras. El punto blanco o la cruz blanca eres tú al coser. Y al viajar por puntadas, puedes añadir elementos adicionales a esa puntada. Es una forma de entrelazar elementos bastante cómoda cuando de repente se te olvidó hacer algún elemento. Una cosa muy importante: que al finalizar el viaje por puntadas, es importante presionar el teclado FIN, que tenemos en nuestro teclado, para que todo se sombre de color normal. Y de esa manera ya podamos ir entrelazando los elementos que querramos. Que ¿no? Viajar por puntadas se usa solamente cuando quieres añadir elementos que de repente te has olvidado. ¿no? O cuando quieras agregar un estilo de puntada nuevo, como que el que vimos la semana pasada en un efecto 3D, que es una puntada que inventaron que estaba súper, súper buena. Pero todo depende, ¿no? Eh, viajar por puntada es una herramienta bastante novedosa, digamos así. Poco común también, no se, no se utiliza mucho. Pero ahí está. Ok, antes de hacer el, eh, toda la cabecita de aquí, nos vamos a desplazar para irnos a la parte de, de la ropa. Así que vamos a utilizar una puntada vacía por acá, también por aquí tratamos de ir por el centro, ¿no? Por el centro del borde para que nosotros podamos taparlo correctamente, ya que cuando venga con el borde tenemos que tapar todo este corrido, porque si no, si lo llevamos por un costado o un milímetro más aquí puede ser de que se salga el borde, hay que tener mucho cuidado con eso de ahí. Perfecto, aquí iniciamos de manera correcta por aquí. Muchas gracias, Jaime, Jaime Flores, puedo darle like, like al directo. Aquí siempre que den like o compartan, su nombre va a quedar grabado ahí. Recuerden que estos directos Facebook lo borra después de dos semanas aproximadamente, pero yo los descargo para subirlos a YouTube, al canal de YouTube. Pueden buscar la información dentro de la página también. Ok, aquí voy a trabajar nuevamente una punta. Han notado mucho que yo utilizo bastante la entrada A, ¿verdad? Que me gusta mucho utilizar esta puntada. Pues me parece una herramienta bastante completa a diferencia del contorno normal. Ya que puedo ir más ancho o más delgado según convenga. Aquí he parado, ¿no? Porque tenemos una pequeña entrada. Vamos a entrar por aquí con un pequeño... Bueno, primero una puntada vacía. Luego un corrido para generar la punta. Y luego vamos a hacer esta pequeña punta. Y llevarlo justo por dentro del relleno. Para después iniciar este relleno haciendo un correcto cruce entre rellenos. He presionado la S, yo siempre alterno entre la S, ahí pueden ver, miren, entre puntada y... ¿No? Alterno entre la S y... Para ver el, la puntada al, al estilo tejido y también al estilo 3D. Luego presiono H para reformar. Yo utilizo acceso rápido, pero si de repente estoy utilizando muchos botones aquí, podemos hacerlo de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero ver la puntada de manera tejido, pues me voy acá arriba, donde dice vista verdadera en inglés y activo y desactivo. Y si quiero reformar, nos vamos justo debajo del seleccionador donde dice reforma H, que me permite modificar los nodos o nódulos para poder hacer los cambios que de repente sean necesarios. De repente no quiero que este nodo sea recto, lo borramos y lo hacemos curvo de esta manera. Ah, y cosa muy importante es el cruce entre rellenos. Por ejemplo, aquí he traspasado un poco el relleno, como pueden ver aquí en el tejido, para que lo pueda tapar de manera correcta, ¿no? Porque hay que respetar la posición, cuál va por debajo y cuál va por encima, no al revés. Ok, aquí tenemos nuevamente todos estos elementos, así que primero vamos a trabajar por los elementos que van por debajo, vamos a hacer lo siguiente. Ok, mire, aquí no voy a trabajar el contorno, acá ustedes pueden ver, voy a activar lo que es las cuadrículas, bueno, la guía, vamos a sacar una guía para colocar aquí. Ahí pueden ver mi guía de color azul. Esta guía hace la partición de este lugar donde no voy a trabajar con contornos. Entonces, eso quiere decir de que podemos desplazarnos por la parte de abajo, por aquí, con unas cuantas puntadas vacías. O si no les gusta de repente la puntada vacía, también pueden dibujarlo así, con corrido. Solo que en este caso, vamos a intentar subir la longitud. Bueno, mi longitud ya está subida. Vamos a, a dejarlo en 1.5, que es la configuración que utilizo. Ahora sí. Y vamos por aquí: contorno, de un lado hacia el otro. El ángulo siempre en el lado más corto de la figura. Para que se vea bonito, ¿no? No podemos hacer el ángulo en el lado más largo tampoco. Aquí vamos a parar un poco, ¿no? No podemos todavía trabajar esta figura sin terminar este elemento de aquí. Que va por debajo. Muy bien. Eh, bienvenidos a todos los nuevos. Yo hace poquito publiqué una princesa en, en uno de los grupos. Que recibió muchos likes. La verdad es que gracias por, por siempre estar atento a lo que yo publico. ¿Y de qué podemos...? ¿Qué quisieran hacer después de terminar este diseño? Ya que no es un diseño muy complejo, solo es un diseño grande, pero no es tan complejo como, como parece. La verdad es que es un diseño... Eh, es para espaldas, sí, pero no es muy difícil. ¿Qué les gustaría de repente que les enseñara hoy? Podemos hacer un tutorial. Yo considero que terminando este diseño podemos hacer un tutorial. La verdad es que tengo mucho trabajo, pero voy a intentar hacer este stream un poquito largo. Para las personas que siempre me acompañan y están toda la semana esperando que hagamos algo interesante, pues hoy día voy a dar un tutorial súper, súper interesante. Así que los que se van a quedar conmigo pues van a aprovechar en eh, ver. Pueden regresar. Incluso si hay personas que de repente no pueden ver todo este directo completo. Recuerden que pueden ver la repetición siempre. Siempre aquí eh, en Facebook. Miren, aquí tengo una encrucijada. Necesito que este contorno vaya por debajo. ¿No? Porque es este de aquí el que lo tapa. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo me encuentro atrapado aquí. Si yo completo ese contorno y luego hago este de acá finalizándolo, voy a generar un conector. Yo quiero terminar aquí. Entonces aquí es lo que voy a utilizar, algo que yo enseño en contornos de nivel 3. Que es lo que les enseño? Miren, para cuando dos contornos se encuentran, uh, se los voy a explicar aquí, siempre es bueno la explicación. Cuando yo quiero que, por ejemplo, una T salga como T, siempre hacemos la parte de abajo y la parte de encima, que es la parte que tapa. ¿no? Así se ve bonita la T. ¿Por qué? Porque si lo hacemos al revés, si hacemos que, de que este elemento vaya encima, se nota claramente cómo lo, cómo lo pisa. Entonces, un verdadero diseño de bordado tiene que tener los elementos de manera correcta, que es este por debajo y este por encima. Esto yo le llamo posición de objetos. Ahora, ¿qué ocurre cuando de repente yo necesito encontrar, aquí como en este caso, aquí pueden ver, lo siguiente, este tiene que estar por debajo y este por encima, pero yo necesito terminar en la parte de arriba. Entonces lo que hago es lo siguiente. Vamos a desplazarnos con un pequeño corrido por aquí. ¿Van a ver? Vamos a desplazarnos por aquí y vamos a hacer lo que sea necesario, en este caso el contorno de aquí. Este contorno es súper, súper necesario hacerlo primero, ya que necesito terminar en la parte de arriba. Ahora, una vez que yo termine este elemento de aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a llevar el final, que es este pequeño punto de cruz roja, hacia este punto. Y como aquí no podemos subir este elemento por encima, porque si no quedaría feo, obviamente así quedaría mal, lo que voy a hacer es colocarlo justo al ras o al límite de donde finalizó el otro. Y ahora ustedes se preguntarán, para los que son más entendidos, ok, acabas de hacer esto de aquí, ¿no? Pareciera de que no hay posición de objetos, pero ¿qué ocurre aquí? ¿Aquí no se hace más pequeño el relleno? Claro. El relleno siempre se va a achicar hacia donde tira la puntada, en este caso en este extremo. Pero el relleno siempre crece hacia el lado donde no tira el ángulo. ¿Dónde es eso? Justamente aquí. Es por eso que cuando dos rellenos en distintos sentidos se encuentran, pueden hacer lo siguiente. A ver, les voy a explicar más a detalle. Si dos rellenos tienen el mismo sentido, es súper, súper necesario de que tengan un cruce entre rellenos. Porque si no tiene un cruce entre rellenos, como tienen el mismo sentido, quedaría una abertura entre la tela. Sí. Ambos rellenos tienen un sentido contrario, en este caso más o menos vamos a girarlo de esta manera. Si en el caso este elemento está por encima, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si el elemento tiene que ir así? Tiene que morder al otro. Entonces en estos casos nosotros lo ponemos justo ahí, pegado. A pesar de que podríamos decir, bueno, este relleno se va a hacer más pequeño, el bordar, claro, se va a achicar así. Pero este de aquí, curiosamente, va a crecer un hilo. Entonces, nuevamente se van a ver unidos. Es una curiosidad que ya había explicado antes y que se utiliza mucho en casos como que acaba de pasar aquí. En donde necesito que un relleno borde vaya por debajo y este por encima. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, este chico se complica mucho la vida, ¿no? Porque simplemente no hace el borde y, y ya se terminó. O sea, no interesa si va arriba o abajo, es que el problema es ese. La verdad es que sí interesa. Se sí interesa mucho la posición de los objetos. ¿Por qué creen que hay diseños que se ven mejores que otros? Cada vez que ustedes ingresan a grupos y ven esos pequeños detalles donde no respetan la posición de los objetos, dicen, ah bueno, no interesa. Porque al final en el bordado pues no se nota. Pero hay formas correctas de hacer las cosas, ¿no? Respetar la posición de los objetos es una de las cosas que solamente los mejores eh, alumnos que he tenido han logrado dominar con el tiempo. Y claramente a ellos son donde sus trabajos eh, se ven súper súper buenos e incluso muy parecido al mío. Yo sé que de repente es un poquito tedioso tener que respetar la posición de los objetos o incluso entenderlos, pero una vez que lo domina, este, este tema de aquí de respetar la posición de los objetos se vuelve una religión para todo aquel que ha aprendido correctamente la noción de dibujo y un diseño para bordado. Eh, a ver, ¿cómo sería en el caso de Tatami para el lado, para qué las achicaría? Ocurre lo mismo, John. Eh, por ejemplo, si tú vas a hacer un tatami, mira, te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a parar un ratito para mostrarles un ejemplo porque este tema es súper súper interesante. Eh, cuando vean esto sobre las compensaciones y demás, se van a poner como locos. Quiero que lo vean. A ver. Aquí tengo varios ejemplos, pero vamos a mostrar unos sencillos nada más. Unos ejemplos súper, súper rápidos. Dame un segundito mientras lo busco. Por aquí tengo los diseños. Son súper buenos para estudiar, pero vamos a ver. Ok. Por ejemplo, eh, acá nuestro amigo John pregunta, ¿qué pasaría con el tatami? Ok, el tatami pasa lo mismo. Esto, ojo, es uno de los secretos que tengo bastante bien guardado dentro del curso, pero no quiere decir que no les voy a enseñar por aquí también, ya que es más espontáneo. Pero quiero que observen lo siguiente, pueden notar de que el relleno que ven aquí sobrepasa la línea del, del corrido. Yo creo que sí, ¿no? No estamos ciegos, todos podemos ver de que el relleno tatami está por encima. Pero si miras en el lado de acá, en la parte de atrás, donde el ángulo no tira, hay un relleno sobrante. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, aquí también en la parte de abajo de mi hipopótamo, que es la parte blanca, puedes observar de que el relleno sobrepasa también a la línea del corrido, pero no ocurre en la parte de aquí. Vamos a cambiar el plano de fondo para que puedan verlo un poquito más bonito por acá. Ahí pueden ver. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Es que yo debo de hacer un mal dibujo para que quede bien? Miren, la máquina siempre ejerce una fuerza de un extremo a otro. Por ejemplo, si tu ángulo es este de aquí, ¿hacia qué lado va a checar el bordado? Hacia este lado. Y hacia este lado. En cambio, en este lado que vemos aquí no se va a achicar. Es más, los hilos se van a empujar entre ellos. Va a decir, oye, dame permiso, quiero ir por acá. Y va a crecer un hilo por este lado. Y va a crecer un hilo por este lado de acá. Es gracioso, es bastante curioso. A nadie le importa, claro que a nadie le importa. Pero si aprendes a dominar el sentido en donde el ángulo ejerce mayor fuerza y se achica, vas a poder hacer un diseño correcto. Ya no vas a exagerar en esos lugares. Porque una persona normal o un punchador normal, pues te lleva el relleno hasta el extremo. Y cuando hace eso, al bordar, este relleno se va a salir un hilo. Va a cumplir la regla de que el hilo se sobresale del relleno. Y un ponchador normal, pues, suele dibujar exactamente aquí. Pero cuando lo borde, se va a ir por dentro y ya no va a coincidir tu bordado. Pero no tienes que dibujar mal realmente para que salga bien. Lo que tienes que hacer es aumentar la compensación de tire. Tu compensación de tire depende mucho del tipo de tela a que vaya dirigido tu bordado y no necesitas rellenar este lugar porque entiendes que crece un hilo aquí y que los lugares donde tira la punta es donde se achica. Este es un ejemplo súper súper rápido de un diseño totalmente sencillo y, y simple, pero que si ustedes cambian la forma en la que van trabajando esto de manera avanzada, pues lo van a poder aplicar en todo. Tienen que saber hasta qué lado se achica y hasta qué lado se agranda una figura para poder aplicarlo de manera correcta. Entonces recuerden... Siempre la máquina se va a checar hacia los lados donde tira el ángulo. Es por eso que muchos bordados no cuadran, eh, de repente porque mi diseño no queda bien, porque se descuadra, es porque no dominan esa parte de, del diseño, ¿no? Pero es más un tema de configuración, de compensación de tiro. No tienen que hacer absolutamente nada con respecto a la a otro tipo de configuración. No tienen que dibujar mal tampoco. Eh, ya lo he explicado muchas veces. Por más que ustedes hagan un círculo perfecto aquí en el programa, si lo bordan les va a salir un huevito, ¿no? Pueden tomar la medida, pueden ponerle por ejemplo 10x10 aquí en ambos lados. No hay ningún problema. Pueden tener una medida perfecta, pero si ustedes bordan esto de aquí, lo único que van a obtener al momento de bordarlo, pues es un huevito, algo así. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos hacer una figura ancha para que salga súper redonda? Pues tampoco es la respuesta No tienes que dibujar mal para que salga bien Lo que tienes que configurar es la compensación de tire Pero si de repente no quieres recurrir a la compensación de tire Y quieres dibujar mal para que salga bien También es un camino, no quiere decir que no lo hagas uh, Por ejemplo, puedes hacer una pelotita así Un poquito ancha Vamos a suponer, ¿no? Me salió todo mal Vamos a poner el ángulo hacia donde se va a achicar Entonces esto de aquí, ¿no? Que es como una especie de pelota súper ancha Y tú lo llevas a bordar eh, aunque no lo crean, esto va a salir como un círculo perfecto. Porque la máquina fuerce eh, la fuerza hacia el lado donde tire el ángulo. Entonces, cuando yo lo borde, en realidad no va a quedar como lo están viendo aquí, sino va a quedar así más o menos. Y se va a parecer mucho a un círculo perfecto. Pero esto, como les digo, pueden hacerlo de esas dos opciones: dibujarlo mal. Pero si ustedes de repente tienen una tela en donde no se achica, porque hay telas súper fuertes, súper rígidas, entonces sí les va a quedar como un huevito. Es por eso que es mucho mejor dibujarlo bien y. Configurar su compensación, hay que dibujarlo mal y no depender de una compensación. Así que la compensación de tire es una configuración que es súper, súper importante cuando ya tenemos mucho, mucho tiempo trabajando y tenemos la posibilidad de tener mayor conocimiento. Así que hay que tener muy en cuenta eso de ahí. Ok, uh, ¿qué nos pregunta por acá? Una rosa con dentado donde utilice varios rellenos. ¡Ah, ya! Daniel quiere una rosa con dentado. A ver, vamos a intentar este. Hay un tutorial, Daniel, sobre eso. No sé si te lo pasé alguna vez. Te, te lo voy a buscar. Porque como estás en el curso, puedo pasarte ese video. Sobre cómo hacíamos flores con dentados. Eh, es una técnica que se puso de moda hace un tiempo. Creo que hace 3-4 años estuvo de moda hacer un montón de rositas. Y que, y que tenía como dentados y varias colores. Hola, Eda, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, eh, Wilmer, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, eh, Mateo. Ya hemos hecho varias pruebas. Eh. Sí, Aboites creo que ha sido la persona que más ha abordado esto sobre la compensación, que se lo tomó muy en serio. Aboites eh, siempre he estado muy atento con eso, eh, por eso muchas gracias. Aunque faltaran subir las fotos a Aboites, sería muy amable que subiera las fotos al, al Telegram, por ejemplo, cuando hagas las pruebas para que puedas, eh, para poder mostrar aquí a las personas que no estamos hablando mentiras, ¿no? De repente no me creen, dirán, este chico está loco, ¿por qué habla de compensación? ¿O por qué habla del ancho? ¿No? A veces, eh, yo como siempre digo, puedo decirle muchas cosas, pero al final eh, las pruebas están en el bordado, ¿no? Ahí donde podemos ver nosotros realmente en el bordado físico cómo es que van saliendo y van quedando esto de aquí. Muchas gracias, David Chávez, por tu like. A ver, vamos a, a ver, ¿qué nos dice por aquí? A ver, ¿cómo se siente Tami? Bueno, no hay más preguntas de momento. Ahora yo trato de hacer los círculos perfectos porque les pongo eh, bajo una canasta y un pelón. Ok, hola Hernán, ¿qué tal? Ah, boite sí. Eh, hace un tiempo subimos un diseño gratis eh, acerca sobre eso. Ok, miren, aquí tengo un pequeño problema. Bueno, no tan pequeño. Como he finalizado en este elemento, eh, necesariamente al dibujar otra figura voy a tener que generar un salto. Eh, realmente no hay una posibilidad de escape justamente ahora. Donde yo pueda hacer el. El siguiente borde, pero ya que estamos aquí, vamos a llevarle el salto al conector normal para no tener el salto. Y de aquí vamos a desplazarnos hacia este punto para iniciar acá. Bueno, este es un primer salto que no premedité, así que es un error mío, pero bueno, ahí está. No todos somos perfectos. Me distraje mucho, la verdad. A ver. ¿Qué nos dice Ruth? Porque. Hola, saludos. Una pregunta: estoy queriendo hacer una estrella súper pequeña. Pero luego no me sale de forma. Ok. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a contestar a Ruth. Me encanta cuando hacen preguntas y si hacen muchas preguntas aún mejor porque vamos a aprender todos, todos ganamos aquí. Ok, miren, yo hace mucho tiempo hice una carpeta de elementos eh, que está disponible solamente para mi curso, pero para los que quieran verlo ahora se los voy a mostrar. ¿Qué cosas son elementos comunes del bordado? Miren, hay ciertos elementos que vamos a utilizar con mucha frecuencia. Aquí yo he hecho muchos ejemplos de esto de aquí. Por ejemplo, si tenemos un diseño con sombras, aquí tenemos un pequeño elemento que nos va a explicar un poquito de cómo se hace. Si tenemos por ejemplo una figura con desgaste, aquí tenemos una figura que nos muestra espacios más abiertos con corridos en las partes de los desgastes. Si nos muestra, por ejemplo, una especie de pintura o mancha de pintura, tenemos este elemento de aquí, que nos indica incluso que podemos hacer letras pequeñas y letras normales de un tamaño común. Ahí, ¿no? Y que utiliza correctamente las compensaciones y todo lo demás. Pero eso no es lo que quería mostrarles ahora, sino las estrellas. Miren los tamaños. Miren, incluso aquí tenemos un ejemplo de la letra que vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, aquí en Noble tengo una letra. No, no en este, perdón. Vamos a cerrar este de aquí. En este de aquí tenemos unas letras super super grandes que ya había explicado al inicio no los que se han estado muy atentos saben que vamos a trabajar un relleno con borde pero aquí en este archivo de elementos tenemos ya ese ejemplo listo tenemos un ejemplo para letras con sombras tenemos un ejemplo para un corazón bastante grande mediano o incluso pequeño partido en dos que incluso tengo muestras bordadas ya que en esta pero aquí vamos a lo importante las estrellas tenemos estrellas eh, de diversas formas ya listas y hechas ya para trabajar Incluso estrellas de colores como este de aquí. Donde claramente hemos terminado el relleno de manera recta. No hemos generado la punta. Ya muchos que saben, voy a desagruparlo para que lo puedan ver. Saben de que no se termina justo en punta. Lo que sí se encarga de darle la punta siempre es el corrido. Ahí está. Ahí pueden ver que es como que quedar un hueco, ¿no? pero en realidad no es así, sino que es la manera adecuada de hacer un bocho. Pero bueno, no me voy a ir todavía en esos temas. Vamos a concentrarnos en las estrellas de los que nos pide root. Aquí tenemos una estrella que es de tres centímetros más o menos. Ya superior a la medida de 2 centímetros de longitud que permitiría un plumetis En este caso ya es una estrella con tatami con borde, que es lo correcto Aunque claramente en este lugar donde se agranda el relleno no hemos llegado Miren, forma un triángulo porque aquí corta En cambio en los lugares donde se achica tratamos de tapar esos lugares con bordes Aquí tenemos una estrella de una medida de 2 centímetros aproximadamente No sé de qué medida sea tu estrella, eh, sería bueno saberlo Ruth Pero aquí tenemos una estrella aproximadamente de 1 centímetro tenemos una estrella ya con eh, la técnica de puntas con corridos, ahí lo pueden ver, formando estos pequeños triángulos, eh, que es de 7 milímetros. Tenemos una estrella mucho más pequeña, de 4 milímetros, y finalmente tenemos la estrella de 2 milímetros. Si quieres hacer una estrella más pequeña que esa, pues consideraría que sea como una especie de destello, que partiría del centro, con unos corridos, para que sea una estrella súper, súper, súper pequeñita. Pero esto ya es lo último en puntadas que podrías hacer como estrella. Súper, súper pequeñita, creo que lo usamos una vez para... Si no me equivoco, este tipo de estrella lo utilicé una vez para uno de los ajolotes que hicimos aquí en directo, que regalamos también, y que está, por cierto, gratis en el grupo de Telegram. Para los que quieran unirse en el Telegram, pueden descargar ese diseño y poner a prueba esta estrella. Pero ahí están las escalas. Aquí tengo ejemplos también de otras cosas más, pero que esto está disponible, recuerden, para las personas que están dentro del curso, de manera gratuita. Bueno, para ingresar al curso hay que pagar, obviamente, pero ahí está, ellos lo tienen. Búsquenlo como elementos para toda, toda persona que está en el curso. Búscalo como elementos, pero ahí está tu explicación. Para hacer una estrella pequeña tienes que ir trabajando con las escalas, eh, ¿no? Vas variando con plumetis, las más pequeñitas se hacen con puntadas manuales, ¿no? Y si quieres más pequeña ya vas utilizando eh, destellos como el, que acabas, como el que acabamos de ver hace un momento. A ver, es una estrella de 3 milímetros, nos dice. A ver, entonces tu estrella más o menos de 3 milímetros debe ser trabajado de esta manera. Yo, por ejemplo, para trabajar una estrella de 3 milímetros hago lo siguiente. Parto hacia la punta, hago una especie de Z y ya está. Un poquito más pequeño, así. Luego me, me desplazo hacia la siguiente y hacemos lo mismo. Más o menos así, una Z. Vas generando tu estrella así. Y luego con reformar le vas dando un poquito de forma para que quede bonita tu estrella, ¿no? Más o menos así. Yo trabajo mucho con la puntada manual. Aquí esta, por ejemplo, esta estrella está hecha enteramente con puntada manual. Acá lo puedes ver. Esta estrella sí le pertenece a la puntada estrella que podemos encontrar aquí. Y depende mucho de una compensación. Así que si no te gusta o te sale muy pequeña, pues puedes aumentar su compensación para que tu estrella quede súper, súper bonita. E incluso esta estrella la puedes combinar. Puedes darle un cuerpo por dentro, digamos muy parecido al de aquí. Justo por debajo. De esta manera. Y colocas por encima el contorno de esta estrella, para así darle una sensación de relleno a este lugar. Es como una estrella rellena, pero no tan rellena, ¿no? Súper, súper delicada, súper, súper todo hecho con corrido, nada de relleno, ni de un extremo a otro, así que así como se ve, así es como va a salir bordado. Si de repente te interesa la técnica de las puntas, una estrella así también estaría súper buena. Aquí de repente todavía falta adecuar un poquito mejor las puntas, ahí está mejor, acá también, para que la punta no se note el espacio triangulado, ahí voy a retroceder un poco, ahí está. Aquí está. Bueno, tengo varios elementos de estrellas como ejemplo. Y si tu estrella mide 3 milímetros, pues dibújalo todo con puntada manual, puntada por puntada. Y yo creo que te va a quedar súper, súper bonito. ¿No? Ahí están los ejemplos. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir con el diseño. Eh, si tienen más preguntas, adelante. No hay ningún problema. Lo pueden hacer. A ver, ¿qué no? Hola, servidor, ¿qué tal? Eh, Lista para clase de hoy. Sí, finalizando este diseño de aquí, vamos a hacer un, un pequeño tutorial súper, súper bueno. Así que para todos los que se queden, van a... Bueno, recuerden, miren, un tutorial, un, un tutorial súper, súper bueno puede costarte muchos dólares y yo los doy totalmente gratis aquí. Aunque si quieren aprender directamente conmigo recuerden pueden inscribirme y ya podemos coordinar de repente el ingreso para el curso. Aunque por el momento tengo los cupos totalmente llenos y estamos cerrando los cupos hasta el próximo fin de mes. Pero igual no hay nada de malo en que puedan escribirme para hacer una separación de un cupo para que de repente puedan unirse más adelante al curso, ¿no? Recuerden que no puedo trabajar eh, o bueno no puedo humanamente chatear con 200 personas. Me llegan super bueno un montón de mensajes todos los días y Intento ser amable con todos, pero hay límites también, no puedo contestarle a todos y a veces quedo mal con algunas personas. Es por eso que el curso solamente es exclusivo para pocas personas. Una consulta, ¿qué máquina industrial me recomiendas y qué marca? Ya hemos hablado de eso, las tres marcas que son eh, Dauran, Tajima y SWF, que considero que son las mejores que existen en el mercado. Yo sé que hay máquinas alemanas o coreanas que son súper, super buenas, que bueno, acá de repente alguien pueda recomendarte también. Pero miren, antes de comprar una máquina siempre es súper bueno que lleven un diseño de letras pequeñas o rostros pequeños y poner a prueba la máquina. Si la máquina responde y saca bien un bordado, en una tela estándar, pues pueden comprar la máquina. Yo considero que antes de comprar una máquina deberían ver qué cosa, qué cosa bordar, ¿no? O sea, intentar bordar un diseño súper complejo y ver si lo hace bien. Solo si lo borda bien, compraría la máquina. Si lo borda mal, pues no. No recomiendo mucho las máquinas chinas, pero yo sé que. Que hay buenas máquinas chinas como la Fella, la Damei, que puedes comprar por si no tienes mucho, mucho presupuesto. Sería súper bueno comprar esas máquinas chinas. Bueno, pues te recomiendo mucho la Tajima. La Tajima es súper recomendada, son de las primeras máquinas del mercado, me parece, bueno, en cuanto a bordado digital, son de las primeras. Por eso los archivos que guardamos siempre van en DST, Tajima DST, porque era uno de los primeros formatos que existía de forma digital, en esos tiempos del disquete. Ok, a ver, ¿qué nos pregunta por aquí, Hernán? ¿ah, hay, ¿Hay algún bordado, de, algún buen bordado para bota vaquera? Eso hace mucho en México. Si no me equivoco, tengo un par de clientes que hacen para botas vaqueras. Yo no tengo diseños para México. Recuerden que cada diseñador naturalmente va a tener diseños de su región. Por ejemplo, si somos de Guatemala, vamos a tener diseños de Guatemala. Si somos de Perú, diseños de Perú, si somos de Argentina también. Diseños que se utilizan mucho en Argentina. De hecho, cada país tiene una parte cultural distinta, entonces los diseños incluso pueden ser totalmente distintos. Han visto los diseños de la India, que son diseños espectaculares, que son para unos manteles súper, súper grandes con 500.000 puntadas, que son muchas puntadas. Pero bueno, cada, cada, cada país con, su, con sus diseños, ¿no? Ok, aquí todavía no vamos a hacer la mano, vamos a desplazarnos con este corrido todavía por aquí. Recuerden que según la posición de los objetos, esto va primero, esto va segundo, esto va tercero, es por eso que no lo podemos hacer. E incluso este pequeño... Este pequeño palo de la pala, o bueno, de esta red, va por encima de toda la mano, así que todavía no podemos hacer eso de... Ahí. Solo vamos a dejar para el final, así que vamos a desplazarnos un poquito por aquí. Voy a aprovechar en, en dibujar esta, esta pequeña punta que está por acá. A ver, ¿qué nos pregunta por acá a la es SSK alemán? Sí, he visto mucho, mucho comercial de que la SSK es la mejor máquina del mercado y todo, pero eso es mentira. Eh, Miren, es que ponernos a comparar si la SW es mejor que la Tajima, podríamos decir, bueno, ambas son buenas, o sea, ninguna, probablemente una es mejor que la otra en algunos aspectos, por ejemplo, en detalles pequeños o en letras, pero la otra es mejor, digamos, eh, en cuanto a componentes, en cuanto al panel, la forma que es más, eh, más fácil dominar de repente la, la SW que la Tajima, o sea, cada una es mejor a su manera. O sea, de entre las mejores, vamos a poner si hay un empate muy arriba entre la SWF, entre la Daburán y la... Y la tajima, y podríamos incluir incluso la eh, ZSK, pero no quiero decirte que sean wow, que no hay mejor máquina que esa. La verdad es que las otras no están mal. Están súper súper bien. Ok, aquí tenemos eh, que dibujar este lugar de aquí. Así que vamos a ir. Voy a aprovechar en hacer primero este peque esta pequeña parte del BAT. Vamos a hacer esta pequeña parte. Miren, aquí le voy a dar forma. Yo sé que acá ustedes pueden ver un poquito más de negro, pero le tengo que dar forma como se ve acá. Y esta parte que ven aquí es porque le pertenece al hombro, como en este lugar de acá. Pero no lo voy a incluir porque, porque si no, mi borde me saldría un poco desproporcionado al hacerlo así y no tendría la forma del bat que yo desee. Entonces, por criterio propio, lo voy a hacer así delgado y vamos a dejar esta parte totalmente para el relleno que viene de fondo, ¿no? Que es el relleno eh, blanco de ese lugar. Bueno, por acá seguimos, vamos a seguir leyendo. Carlos Hernández nos pregunta, ¿de dónde eres, eh, amigo? Nos pregunta, ¿de dónde soy? Soy de Perú, de Perú. No se nota mi acento, quizás mucho. No suelo utilizar muchas jergas debido a que en el curso pues tengo personas de España, de Puerto Rico, tengo personas de de, de de Santo Domingo, incluso hispanohablantes como de Arizona, no, por allá, del Paso, Nuevo México. Entonces trato de tener un acento neutro porque si de repente hablo con mis jergas, bueno, que tampoco es que yo sea un peruano que tenga las jergas bien marcadas. Yo siempre hablo así. Y acá, por ejemplo, también se me puede pegar un poquito el dejo venezolano o a veces el dejo chileno. Me encantan eh, el colombiano también, me gusta mucho cómo hablan. Y yo trato de hablar de manera neutra. Aunque admito que a veces hablo rápido. Así que cada vez que yo estoy hablando de repente muy rápido, pues voy a intentar hablar un poquito más lento para que me puedan entender. Ok, aquí voy a utilizar... Mira, acá estaba utilizando un corrido cuando debía haber utilizado puntadas vacías para que sea más rápido. Y en esta parte del detalle de aquí sí voy a utilizar una puntada pequeña en corrido, ¿no? Muy bien, aquí vamos a generar esta punta. O oh, bueno, eh, para los que no sepan, yo jamás genero puntas. O sea, me refiero a que nunca hago esto. Nunca me van a ver haciendo esto. O al menos no ahora. Lo que pasa es que lo único que hacen aquí cuando dibujan así puntas, pues rellenan un montón de puntadas zigzagueadas en un punto. Lo que hago es jugar con el corrido de esta manera para generar la punta, porque el corrido sí puede formar una punta. Y luego, de una manera triangulada, hago esto. De, de esta manera tengo una punta súper súper exagerada, perfecta. No hay punta más perfecta que un corrido. Porque literalmente es la longitud del hilo. Y después ya hago mi relleno por encima. Es por eso que van a notar de que todas mis puntas en su mayoría tienen una especie de tiraje con corrido. Y si quiero que sea más punta, pues hago esto. Miren. Qué bonito. O por acá también. De repente, si no tuve la oportunidad. Simplemente voy girando el ángulo hacia arriba. E intento hacer esa punta de esa manera. ¿No? Pero cada vez que pueda, pues voy a estar haciendo este tipo de puntas por aquí. Por aquí y por aquí. Es una técnica que yo tengo súper, súper marcada, que ya eh, no recuerdo haber explicado antes, pero que es un estilo de diseño que yo hago. Por eso es que hago los directos. Si a alguien le interesa ver cómo es que trabajo o cómo es que hago, es que no se trata solamente de hacer bordes y ya. Son muchas cositas, son muchos detalles que yo voy aplicando al momento de hacer mis trabajos. Y es una de las razones por la cual quedan súper bonitos. Y por la cual yo considero de que, eh, bueno, hacer un buen trabajo, pues no solo se trata de trabajar bordes, repetir posición, sino que hay detalles muy pequeñitos. Miren, hay esta punta. Que si yo fuese un ponchador normal, pues miraría por acá y luego hago esto de aquí. Eso no voy a hacer yo, jamás. A pesar de que podría normalmente verse bien, yo eh, pueden notar de que la punta al hacer esto sale cuadrada. ¿no? Ahí pueden ver una punta cuadrada. Yo jalo mi corrido hasta la parte inferior, lo más que pueda. Y luego hago, alejándome, aprovechando que tengo la configuración en corrido, pues se une, mira, se conecta. Pero para que la punta quede súper, súper buena, pues tengo que hacer un poco inclinada. Y de esta manera me queda mucho mejor. ¿Ven? Casi ni se nota que he generado una punta por debajo. Mientras más exageren ahí en la punta, eh, mucho mejor. Si ya ven que la línea es muy delgada, pues claramente lo tienen que hacer con una punta de corrido. Pero en este caso... Yo lo trabajo así. Eh, vamos a arreglar un poquito acá. Alejar un poco esto por acá. Y ahí adecuándolo. Miren mi punta. Es como una especie de zig-zag. Yo puedo hacer que sea un poco más larga si deseo. Haciendo simplemente esto de aquí. Es algo que de repente no podrían manipular con una punta cuadrada normal. Por ejemplo, aquí no se puede hacer eso yo no puedo simplemente eh, hacer más delgada la punta porque al final igual me va a salir cuadrada y solo me queda inclinar el ángulo de esta manera para intentar simular una punta pero la mejor manera de hacer una punta pues es esta técnica bueno si les interesa aprender más recuerden pueden unirse al curso que voy a estar abriendo cupos este fin de mes y recuerden separen su cupo vayan escribiéndome tienen todo este mes para luego conectarse y unirse al curso pero no es obligatorio no. si no tienen los recursos recuerden todos los domingos vamos a estar aquí así que Ahí pueden hacer sus preguntas, podemos hablar un poco, conversar. No hay ningún problema. A ver, ¿qué nos dice por acá nuestro amigo John? Si conozco Famatex. Yo tengo una historia con Famatex, John. Eh, son los que trabajan justo aquí a la vuelta a la competencia de rap. Y sí, sí, he hablado con el jefe, si no me equivoco, se llama Francisco... Uh, Francisco Famatex, creo que se llama el dueño. Lo que ocurre es que no recuerdo haber contado aquí la historia que me ocurrió con esa empresa. Ellos trabajan exclusivamente en muchas máquinas chinas que la convierten a máquina a lana. Y yo eh, soy uno de los primeros diseñadores aquí en Perú que, que cambiaron las máquinas de, de bordado de hilo normal a, al tipo hilo lana. Y lo que ocurre es que uno de sus diseñadores, que es una persona que trabaja muy parecido a como yo trabajaba antes, dictando capacitaciones a talleres y todo, eh, se copió uno de mis diseños. Entonces yo, le, yo me quejé, le dije que no debería haberse copiado y bueno. Tuvimos una conversación bastante amable, la verdad, pero decidí no trabajar con ellos porque no me gustó mucho el, la forma de trabajar de ellos, ¿no? Un poquito desleal, podríamos decir. Cuando alguien te copia un diseño, pues traté de quedar en buenos términos, pero sí, somos amigos. Bueno, en Facebook hemos hablado algunas veces. Él siempre me dijo que podía ir a su, a su, a su tienda y que podía utilizar sus máquinas y todo lo demás, pero lo hemos dejado ahí, no he ido más. Me quedé con rap con Rap Import y con ellos es donde me dejan utilizar las máquinas y donde yo puedo hacer mis prácticas y todo. Así que bueno, aquí tenemos muchos bordes y lo que voy a hacer es vectorizar un poquito para que ustedes también me puedan entender. Recuerden que los vectores yo utilizo que son unas líneas guías que me permiten hacer lo siguiente: determinar dónde inicia o termina cada borde. Súper importante. Por ejemplo, aquí tenemos este borde que es de la lengüita que va por encima y tenemos este borde que es de la lengua por aquí, que va justo por debajo. No sé si se entiende esa parte. O por ejemplo, tenemos aquí la parte de, de esta, de su, ¿cómo se le llama esto? Un anillo. Por ejemplo, aquí podemos observar que la línea del borde pasa por aquí. Cosa que me da a entender de que cuando yo haga este borde, pues puedo hacer este pequeño cruce de relleno por acá. Y igual, igualmente aquí, ¿no? Ya entiendo que este borde va por debajo, este va por encima. Entonces, estas líneas vectoriales me ayudan a separar un poquito mejor. Cómo voy a trabajar estos contornos de aquí, ¿no? Porque si yo empiezo de aquí y les desactivo los bordes Prácticamente ustedes van a ver un fondo negro y van a decir Bueno, ¿por dónde nos vamos? ¿No? En cambio si yo activo los vectores Ah, ok, mira, si podemos ver un poquito mejor cómo es que se ve la distribución Esto yo le enseño siempre al inicio de, del curso y Utilizar las, las líneas vectoriales para poder separar mejor nuestros bordes Y tener una mejor referencia a lo que vamos a trabajar A ver, vamos a leerles un poquito para acá Mariana dice que se le está cortando, no sé si es mi internet. Se está cortando el directo, no sé si, si estoy yo, yo creo que vamos bien. ¿Qué nos dice? A ver, Yuri nos pregunta Si usted trabaja con Rap, una consulta. La máquina feia del tipo de ponchado de relleno, como. Ah, ok, Yuri nos pregunta si usted trabaja con Rap, una máquina, la feia son las chinitas. El tipo de ponchado para el relleno. Para el relleno, ¿cómo va la compensación? Es que depende, Yuri. Si tu relleno es súper grande, obviamente tienes que aumentar la compensación. Pero ya en tamaños grandes la compensación es un poquito irrelevante. Lo que importa más en tamaños grandes es el refuerzo que le coloques. Si tienes un relleno súper, súper grande, es necesario que vaya un refuerzo también. De hecho, finalizando este diseño, eh, vamos a tener una configuración específica para todo lo que es un tamaño de espalda. Para, por eso, para los que les interesa quedarse, pues van a poder disfrutar de toda esta configuración y del, del finalizado. Pero de momento... Eh, si quieres darle una compensación, un relleno de tatami no tiene mucho sentido. En el tatami siempre prima lo que es el refuerzo. Siempre los rellenos más grandes que son tatami siempre son refuerzos. Ok, entonces no podemos trabajar todavía todo este borde. Vamos a trabajar primero el borde de la lengüita. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué el de la lengua? Pues claramente este borde va primero y luego vamos a hacer el borde de los dientes. Ok, la lengua, esa. Pequeña parte de la lengua me parece que va por encima del borde de este diente. Esta parte pequeñita la voy a hacer con un corrido. Bueno, para que no salga con longitud, vamos a hacerlo con manual. ¿Qué les parece? El manual me parece una puntada súper chévere para hacer eh, corridos sin longitudes. ¿no? A veces, cuando trabajamos con corrido, dependemos de la longitud que tengamos como configuración. Pero la puntada manual nos permite hacer más largo o más pequeño según nos convenga. Así que la, manada, la puntada manual, de hecho, siempre va a ser de mis favoritas junto con el corrido para trabajar eh, ese tipo de detalles pequeños. ¿Qué nos dice por aquí eh, nuestro amigo Miguel Navarrete? Buenos días y bendiciones a los familiares. Ok, un buen saludo, un buen domingo para ti Miguel. Muchas gracias a los que están acompañándome cada domingo. La verdad es que el domingo debería ser familiar, pero yo aquí molestándoles con mis directos. Ya pronto, pronto iniciaremos los sábados y poco a poco viernes y así. Ok, como verán, estoy eh, haciendo el contorno ahora ya que va por encima de este, de este, y aquí tenemos la pequeña punta, que nuevamente voy a utilizar la técnica que hemos estado utilizando todo el rato, hasta este borde de aquí, ¿no? Porque en este lugar de aquí, este, precisamente este borde va por encima. Bueno, primero por debajo de este y luego ya podemos desplazarnos por acá. Por ejemplo, en este lugar tenemos una pequeña punta, eso es lo, lo bonito de la entrada A, ¿eh? que me permite dibujar más ancho o más delgado según convenga. Por eso es que yo trabajo mucho con esta herramienta. Aquí, para no generar una curva muy cerrada, voy a finalizar en este punto. Aquí voy a intentar distribuir un poco mejor mis ángulos, borrar algunos para que no se generen esos acortamientos. Para los que no sepan, recuerden: los acortamientos siempre se van a generar cuando tengamos ángulos muy acumulados en un mismo punto. Los acortamientos son normales, son vistas puntadas, que evitan que las puntadas se amontonen en un solo lugar. Así que hay que tener mucho cuidado con la cantidad de puntadas que dirigimos en un mismo punto. A veces no es muy bueno llenar puntadas. Pero si podemos evitar los acortamientos, pues genial. Solo hay que distribuir un poquito mejor las puntadas para que se ordenen un poco mejor y no generar esos acortamientos. Pero recuerden siempre mantenerlos activados. No lo desactiven para nada. Porque no es malo tener acortamientos. De este tema ya habíamos hablado directos atrás. Pero recuerden: para los que no han estado acompañándome en otros directos, pues pueden ingresar nuevamente aquí y ver eh, las repeticiones. Ahí están. Y si de repente hay una repetición que no han visto, entren al canal de YouTube. Con el mismo nombre de la página y van a poder encontrar las repeticiones que he subido por ahí. Muchas gracias, Licina Flores. Licina Flores, gracias por darle play al directo. Gracias a todos los que comparten también. Muchas, muchas gracias. Y a todos los que hacen sus preguntas también. Eh, Marlene dice: Ya nos acostumbramos a estar contigo los domingos. <laughs> sí, la verdad es que. Solamente falté un domingo y hemos estado no sé cuántos meses en directo, así que ya hemos creado una bonita comunidad. De hecho, en Telegram es donde más estamos ahí activos. Ok, miren, aquí tenemos en la parte de arriba curva, pero en la parte de abajo recta. Curva, 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 recta, curva, curva. Acá arriba siempre va a ser curva y aquí finalizamos con punta recta. Y es lo gracioso, ¿no? Porque en este punto de aquí generamos puntos rectos en el dibujo y en la parte de arriba pues solo hemos generado puntos curvas que son... Eh, la parte de arriba. Es gracioso porque si dominan mucho la entrada A, que es la herramienta que yo estoy utilizando, no solamente les va a servir para hacer contornos. Eh, justamente hace poquito nos preguntaban sobre los tipos de esquinas, que ya había explicado no sé cuántos directos atrás, que tenemos tres tipos de esquinas que debemos de dominar, ¿no? Que son las esquinas tipo curva. Tenemos este, eh, las esquinas tipo curva que podemos encontrar en la letra S, en la letra O. Tenemos las esquinas rectas que podemos encontrar en la L o en la letra B o tenemos las esquinas compartidas que podemos encontrar en la M o en la A son tres tipos de esquinas que debemos de aprender a dominar con la entrada A pero si trabajamos con entrada a de manera avanzada pues pueden hacer curva por arriba recto por abajo curva por arriba recto abajo curva arriba recto abajo entonces si dominamos la entrada a de esta manera podemos dibujar con dos formas diferentes no curvas y rectos en la parte de arriba acá en este caso y aquí solamente en la parte de abajo tenemos puntadas rectas pero requiere de doble línea de dibujo si de repente se les complica mucho esto, siempre va a estar la entrada B que les va a ayudar de repente a trabajar con dos líneas paralelas. Dibujan la primera con pura curva, como gusten. Le dan un enter y dibujan la segunda con puras líneas rectas. Solo que el cerrado va a ser dependiente del ángulo. Aquí no tenemos ángulos de puntadas, salvo que hagan esto y cambie todo el ángulo, porque depende mucho del inicio y del final de la figura. Pero bueno, no voy a entrar en explicaciones sobre de cómo quieren usar sus herramientas. Son absolutamente libres de utilizarlo como mejor les parezca. Yo utilizo mucho la entrada A, porque, bueno, estoy súper, súper acostumbrado. Pero ustedes pueden utilizar la puntada que mejor les parezca. Si de repente um, hacer esta figura se les hace más cómodo con esta herramienta, o sea, hace de que, ah, miren, se me hace más fácil dibujar un relleno, luego darle la otra figura, ¿no? Luego darle los entes respectivos para poner el, la entrada y la salida y luego los ángulos. Si les hace muy cómodo trabajar así, pues adelante, pueden trabajar así. Aquí jamás, jamás de los jamás les voy a decir que una puntada es mejor que la otra, una herramienta. Ustedes pueden acomodarse mejor. Yo solamente les voy a recomendar cómo trabajar, pero no les voy a obligar obviamente a, a, a cambiar la forma en la que trabajan. Ustedes pueden trabajar como mejor se sientan cómodos. Ok, aquí ya podemos hacer lo que es la parte de. de la manito que habíamos dejado al pendiente. Pero vamos a iniciar justamente en este lugar. Aquí claramente esto tiene que ir por debajo de ambos bordes, pero no lo vamos a hacer porque sino cómo escapamos o cómo llegamos a la secuencia de arriba. Así que vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos hace buen rato por aquí, ¿no? Que creo que fue por acá, no aquí, esta misma técnica de colocar el borde al ras del otro relleno para simular de que va por debajo y que nos y que estamos respetando obviamente la posición de los objetos. Aquí le vamos a terminar, obviamente, pasando un poquito relleno. Es importantísimo que los rellenos siempre lo tapen uno al otro, que hagan este pequeño cruce, porque si no, se van a ver desunidos. Aunque en los contornos no es tan importante, pero bueno, siempre hay que respetarlos, por costumbre, ¿no? Ok, ¿qué nos dice por aquí Hugo? Saludos desde Paraguay. Un saludo desde Paraguay para ti, Hugo. Bueno, desde Perú para Paraguay. Eh, Trini también dice, está acostumbrada a los directos de los domingos. De verdad es que yo agradezco mucho que desde que iniciamos, bueno, yo recuerdo que la primera vez que iniciamos con los directos, pues éramos 10 personas, eh, 10, 10 personitas, que siempre estábamos ahí, ¿no? Y entre ellas está Marlene y Trini, que fueron de las primeras. Así que se les guarda mucho cariño siempre aquí. Siempre espero también que estén conectadas. Y bueno, a ver, ¿qué nos pregunta... Giro, Giro hizo una pregunta... A ver, vamos a ¿Qué programa estás usando para hacer los ponchados? Preguntó Giro. Ah, Wilcom E4.2, Hiro. Uh, de hecho, si vienes esta semana, creo que estuve hablando con tu papá, para que... Bueno, Giro, creo que te llamas Diego. Ya le dicté clases hace, hace un tiempo. Puedes venir aquí a Gamarra a visitarme un rato y verme trabajar. No hay ningún problema. No te voy a cobrar por verme. Aunque si quieres eh, aprender, pues ya había quedado con tu padre para, para hacerte unos cursos rápidos presencial. Son muy pocas las personas a las que yo les dicto clases presenciales, la verdad. Ya no trabajo así tanto. Ok, acá he hecho todo este corrido por aquí. Porque es aquí donde voy a iniciar. Y vamos a dar la vuelta de esta manera. Muchas gracias Fidel por tu like. Muchas gracias a todos los que están dando like. ¿Qué tal Fidel? Bienvenido al directo. Estamos un poquito tarde, creo que llevamos.. ¿Cuánto tiempo vamos por aquí? Creo que una hora. No, un poco menos incluso. Un diseño para espalda demora en promedio unas 3 horas. No sé cuánto demoren ustedes, pero yo ya he sacado el cálculo aproximado. Miren, aquí no se ve el borde. No sé si debía haber dibujado el contorno vectorial, pero yo sé que me entienden. Por ejemplo, aquí ustedes sí lo logran ver, pero aquí no. Entonces, en este punto de aquí, por ejemplo, voy a terminarlo para corregirlo. Vamos a corregirlo. Vamos a terminar por aquí. Aquí vamos a terminar. Acá. Y eh, justamente en este lugar de aquí no se notaba el, el contorno. Quiero que lo vean. Pero yo lo he creado. Entonces. Me olvidé, por ejemplo, aquí hacerles entender de que el contorno pasa por aquí, pasa por aquí y va por aquí. ¿No? Eso me faltó hacer, pero yo creo que ya algunos me entienden por qué es que lo he hecho así. Es importante tener esa noción de saber por dónde pasan las líneas a pesar de que no se vean. Yo sé de que muchas personas a veces este, no los toman en cuenta, ¿no? Lo dejan como parte de un fondo o no los incluyen. Pero es que hay que entrenar un poquito a nuestra mente. Para poder encontrar esos contornos que precisamente no se ven, sino cómo es que resultamos hacer este tipo de trabajos así, si al final en la imagen oscura, pues solo vemos cosas negras y no vemos estas líneas vectoriales. La noción de dibujo es uno de los temas que más me ha gustado a mí enseñar dentro del curso y que más me gusta mostrarles a ustedes para que un diseño de bordado funcione realmente como un diseño de bordado, no quede como un relleno plano, no le hagamos figuras que de repente no van. Eh, tienen que aprender a entrenar un poquito su mente para saber. Cuando nos encontramos con esos contornos, pero yo creo que aquí el ejemplo está súper claro, yo creo que todos hemos entendido por qué el BAT tiene el borde completo, ¿no? Porque aquí, a pesar de que no hay una línea divisora, pues yo creo que lo ven, ¿no? Eh, en este caso no hay un truco, no hay magia, no es que yo sea un excelente diseñador ni nada, yo creo que se entiende muy bien por qué estamos agregando ese contorno. Aquí vamos a intentar hacer esto de acá de la manera más recta posible, ¿ok?, ¿Qué nos hizo por aquí, John? En tu opinión personal, ¿qué te parecen las máquinas FAMATEX? Que adquirí una de un cabezal, me dijeron que es excelente para bordar lana. Me regalaron una de muestra de flor. Ok. Miran, John, te voy a dar mi opinión personal acerca de las máquinas FAMATEX. Eh, las máquinas FAMATEX son muy buenas para lana, sí. ¿Por qué? Porque las máquinas chinas son toscas. Y la lana precisamente necesita de una máquina tosca para bordar sin ningún problema. Es bastante curioso, ¿ya? Porque las SW, que son mejor máquina, bordan eh, con mayor problemas la lana. Pero las máquinas chinas como la feia y la Famatex bordan mejor la lana que las máquinas finas. Lo cual es un enigma bastante curioso que yo he notado. Porque las máquinas de menor calidad. Porque sinceramente la Famatex es una máquina china. Es súper barata, súper cómoda a comparación de las coreanas. Y es por eso que de repente te, te fuiste por ese lado. Eh, pero si quieres bordar lana, es sido una muy buena decisión comprar una Famatex. Ellos se promocionan mucho con eso. Como te digo, con Famatex no suelo trabajar mucho o prácticamente nada. No trabajo con ellos. Muchas gracias, Mónica, por tu like. Ok, aquí hacemos lo mismo. Estamos utilizando la técnica de las puntas hace rato. Está muy bien tu compra, yo, no te preocupes. Pero piensa muy bien si quieres trabajar si siempre lana o quieres trabajar algún tipo de, de diseño diferente. Ok, uh, ¿en qué me quedé? Perdón, ah ya, okay. vamos a hacer toda la nariz. Esta vez voy a dibujar vectores para que no se pierdan, de acuerdo? Por ejemplo, aquí pueden ver de que esta punta continúa por aquí y se va así. Porque si yo comienzo a dibujar sin mostrarle qué estoy haciendo, de repente nos vamos a confundir un poquito. Aquí vamos a hacer una esquina compartida, aquí en este lugar. Ahí está. Por aquí, ¿qué más podemos encontrar? Ah, perfecto, vamos a encontrar este contorno ahí para que no se pierdan. Recuerden que este ojo también tiene su propio contorno a pesar de que no se ve, ¿no? Y que esta parte de aquí va por aquí. ¿Ya? Aquí tenemos también lo que es el contorno, bueno, de este cachito, de este cuerno que está tapando la oreja, así que va por acá. Por favor, espero que no se pierdan con lo que estoy haciendo. Aquí tenemos el contorno principal de la figura, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este otro contorno, claramente no tiene absolutamente nada que ver con esta pequeña sombra que va por aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo dibujo así? Porque si de repente yo voy avanzando de manera seguida, de repente se van a perder un poco, aquí vamos a hacer lo mismo, creo que así vamos a estar mejor, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que los vectores están bien o que estoy perdiendo el tiempo de repente dibujando vectores? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo dibujo con vectores o lo dibujamos de frente? Voy a dejarlo a su opinión. ¿Cómo quieren que dibuje? Uh, a ver, si me sumo al Telegram, si se puede, Héctor, sí, puedes unirte, es gratis, totalmente gratis. De hecho, en el Telegram también voy a subir tutoriales eh, ya este, sin sonido, porque bueno, hay a veces que yo voy editando videos y que me gustaría subirlo para que los de Telegram tengan la exclusiva. Es un grupo que he creado Trini, la verdad es que yo no lo hice, pero estoy súper agradecido, ya que ahí las personas se van uniendo y pueden dejar sus preguntas, vamos interactuando, creamos una bonita comunidad por ahí nos dice sí, con vector nos dice está bien con vectores, vectores, todos quieren vectores. Ok, ok. Ya, ok, no dije nada, aquí vamos a seguir generando vectores entonces, porque si no nos perdemos un poco, ¿no? Es, es que la verdad es que utilizar vectores es súper cómodo, no les voy a mentir, me ayuda a que de repente nuestro cerebrito no esté pensando tanto, ¿no? Porque ya no tenemos, ah, mira, esto va por debajo, esto va por encima, ya no tenemos que pensar tanto, sino que simplemente debemos trabajar. Y eso es lo, lo cómodo de, del vector. Aquí tenemos que hacer esta pequeña curva. ¿Mm? Ahí está. Bueno, creo que esto no es necesario marcar con vector, pero si quieren darle una mejor forma, pues a veces no se ve bien la imagen. El vector siempre nos ayuda a tener una mejor, una mejor visualización de las líneas separadoras o de los contornos que van a ir por ahí. Pero bueno, ahí está. Vamos a trabajar todo con vectores para que no se pierdan por aquí. Uh, hay lugares donde no son necesarios, como por ejemplo este de aquí. Esta punta no es necesaria. Aquí también eh, podemos hacer esto. Vamos a borrar un poquito este de acá para corregirlo. Ahí está. Así queda mucho mejor. Aquí también tenemos unas líneas separadoras. Tenemos la que viene por debajo, que es esta de aquí. Tenemos la que va por encima, que es esta de aquí. Que continúa por acá. Acá tenemos como doble borde, ¿no? Que es del cabello. ¿No? Podemos dejarlo así o hacer incluso la punta por este lugar. Aquí podemos incluso hacer una pequeña separación para darle forma al cabello. Pero aquí tenemos una especie de triángulo de relleno que podríamos simplemente dejarlo vacío que considero que hubiese sido mejor dejarlo así con el logo transparente pero bueno, así está ah, vamos a ir por acá también a completar esta línea vamos a completar esta otra línea por acá vamos a darle una mejor forma por aquí para que tenga una curva más excelente por acá y dejamos estos dos pequeños rellenos como unidos, ¿no? creo que esto está bien que vayan unidos ok, así lo vamos a dejar por mientras luego cuando lleguemos ahí ya lo iremos trabajando ¿dónde nos quedamos? nos quedamos aquí ya, si gustan, aquí también voy a añadir este contorno para que lo puedan ver. Acá ya pueden ver de que tenemos estas tres líneas divisoras, acá hay otro que apenas se ve. Esto sí lo voy a considerar en uno solo. Ahí está. Este borde va por aquí. Este borde va por aquí. Y bueno, esto lo podemos hacer en un solo paso. Creo que aquí no hay necesidad de, de trabajar otro paso. Así que vamos a darle una mejor forma por acá. Los vectores recuerden. Eh, una vez recuerdo que alguien me dijo, oye, ¿por qué dibujas vectores? ¿No hace que te demore más? Uh, bueno sí demora un poquito más porque miren hemos trazado varias líneas pero hace de que nuestro trabajo vaya de una manera realmente ordenada y óptima pues no que nos quede bonito ok aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a dibujar este otro contorno por aquí ahí tenemos el vector como guía así que no vamos a tener mucho problema y vamos a incluir este otro contorno ah perdón antes de incluir este contorno hay que incluir esta pequeña línea no hay que olvidarnos de ninguna línea que podamos de repente encontrar por ahí así que vamos a hacer todas las líneas Ahí bien bonita. Ok, ¿qué nos pregunta por acá? Eh, a ver, ¿qué nos están preguntando por aquí? Vamos a leer un poquito sus comentarios. Vamos a llevar el corrido por acá. Cristian dice, buenas tardes, amigo. La primera vez que te veo en el directo, salud de Es muy bueno en lo que haces. Muchas gracias, eh, Cristian. ¿Cómo puedo unirme en el Telegram? Eh, Trini tiene el enlace de Telegram, por favor, coméntalo. Yo lo voy a marcar para que todos puedan unirse. Ok, eh, Vectores, se trata de aprender de la mejor manera. Ok. Como vectores, que es, eh, que es mejor para poder guiarnos Claro, los vectores, eh, yo sí, hace un tiempo no recuerdo Qué persona me dijo que utilizar vectores era una pérdida de tiempo eh, Yo también antes me replanteaba mucho Si utilizar vectores sería muy bueno eh, Yo creo que al inicio para aprender está súper súper bien Pero cuando ya tengan mucho tiempo ya no es necesario, la verdad Si ustedes ya tienen mucho tiempo trabajando diseño de bordado los vectores sí pueden tomar un poco más de tiempo, pero yo creo que ya podrían dejarlos. ¿Por qué? Porque ya van a entender un poquito más, o bueno, ya van a entrenar un poco más a su mente para poder entender cómo van marcando sus figuras. Eh, al inicio está súper, súper bien utilizar vectores. Está, eh, nos tranquiliza mucho de no estar pensando cómo hacer cada cosa, la verdad. Pero sí, eh, los vectores son súper necesarios al inicio, sí, siempre. Vamos a dibujar un poco de corrido por acá, para dibujar este elemento de aquí. ¿Qué nos pregunta por acá? Por favor, Trini, si puedes compartir el enlace de Telegram, yo lo voy a fijar como comentario para poder eh, aceptar a más personas que quieren unirse. Hay muchas personas que están pidiendo unirse. Eh, a ver, ¿qué nos dice más por aquí? Yo los. Mira, yo no los usaba, pero a veces hay imágenes que no se notan, como los vectores son mucho más rápidos y fácil. Claro que sí. Uh, ¿Qué nos dice? El corrido triple con más espacio para los bolsillos de jeans, ¿cómo lo haces? Ok, no es que sea más espacio, en realidad lo que haces con el triple corrido es subir la longitud. Acá tienes el triple corrido, ¿no? Que es esta puntada de aquí. Si quieres para un jean, pues simplemente sube la longitud y ahí se va subiendo. Muchos de los eh, bolsillos que trabajan para jean tienen una longitud hasta de 5 o de 3, dependiendo. Pero cuando he trabajado bolsillos, se utiliza mucho el pespunte, muchas veces, o incluso los corridos motivo espiga, que oh, en este caso se llama tallo, si no me equivoco, que son este tipo de puntadas de acá. Y para los bolsillos, pues simplemente hacen como especies de. de un, hay varios modelos, hacen un bolsillo así, y luego le haces un retorno, ¿no? Le haces el retorno, pero lo llevas por debajo. Justo por debajo. Y vas modificando un poquito sus nodos para tenerle eh, la precisión, ¿no? Y hacía algunos bolsillos de jean que van marcando de esta manera. Que es. Eh, diseños que hacía antes. Eso se hacía en corte. Era, me, me has hecho recordar cuando trabajaba en servicio. Trabajaba muchos jeans también. Muchos bolsillos, pretinas. Eh, ok, aquí vamos a hacer el ojo. Eh, en esta parte del ojito podemos incluso ver un poquito la medida. Miren, si yo no trabajara este ojo en un solo relleno, más o menos quedaría así. Vamos a hacer eso, es un solo relleno, un inicio y un final, y le daríamos así. Pero en esta parte de acá quedaría como una especie de punta incompleta, como pueden ver, y relleno un poco vacío. Entonces, como que no me gusta cómo va a quedar acá. Ahora... Yo también podría hacer lo siguiente, podría dibujar todo este relleno en un solo paso, lo cual le daría armonía a la distribución de puntadas de manera correcta, pero nos faltaría todavía lo que sería el relleno, pues, que va encima, que podríamos colocarlo fácilmente con una estrella de color blanco, ¿no? Por ejemplo, acá le pintaríamos de color blanco. Acá no tengo mis colores. Ah, sobre los colores, me gustaría informarles que es un tema de espacio. Por ejemplo, si tú mueves esto por aquí, aparecen los colores. y si lo pones por acá desaparecen los colores, si tú le activas estos editor vuelven a aparecer los colores bueno es un tema de espacio en realidad de los colores acá le podemos poner blanco regresando al tema vamos a disminuir el espacio de la estrella así y yo creo que así quedaría súper bonito también no afectaría mucho a nuestro relleno y no tendríamos que estar haciendo por ejemplo todo este detalle de, de darle forma a un relleno porque le estaríamos colocando este pequeño detallito por encima ya que es un diseño grande y tiene muchas puntadas y mucha secuencia nos podemos permitir hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Como en este caso, estoy aquí. Entonces, en este caso lo estoy dejando, o estoy explicando por qué lo estoy dejando completo, porque vamos a agregar un elemento. Pero si no les gusta, también pueden hacer un pequeño espacio o curva para este lugar. Bueno, solo tendríamos que hacer esto y tendríamos ese pequeño espacio ahí. Bueno, hay problema, pero tratar de que no se generen estas puntadas pequeñas. Ahí está. Y yo creo que ahí quedaría bien. Pero luego le vamos a agregar esta pequeña punta de estrella por encima. Hola, Anita Hernández, buenas tardes porque... Eh, sí, ahí está, Trini acaba de subir, lo voy a fijar, vamos a fijar el comentario de Trini para que puedan unirse todos los que quieran unirse al Telegram, incluso hay diseños gratis que hemos subido en el directo anteriormente, que por ahí van a estar compartiendo los enlaces y toda la información está ahí. Recuerden que pueden comentar o hacer sus preguntas durante la semana en ese grupo de Telegram, es absolutamente gratis, igual que estos directos, todo es absolutamente gratis. La verdad es que tampoco quiero hacerme promoción para mi curso ni nada. Ustedes quédense solamente conmigo, acompáñenme a hacer estos videos, hagan sus preguntas. Todo esto de acá no tiene absolutamente ningún precio. Es mi cariño para ustedes, para que puedan de repente tener un espacio donde ustedes puedan eh, aprender un poco más o de repente dialogar o incluso debatir, ¿no? De repente algo estamos haciendo mal, entonces podemos debatir y poder mejorar entre todos. Ok, aquí voy a parar y no voy a continuar todavía toda mi, mi pestañita, ya que voy a hacer un pequeño conector. Para hacer esta figura de acá. ¿no? Aquí pueden ver la conexión entre ambos. Y vamos a dibujar igual todo este relleno. Hasta llegar en la parte de aquí. En este lugar nuevamente vamos a regresar por este punto. Con una puntada vacía. Ahí lo pueden ver. Y continuamos nuestro relleno de manera habitual. Ok. Aquí podemos encontrar una pequeña punta. Antes de continuar. Por ejemplo. Podemos hacer esa punta con manual. Como lo hicimos hace un momento. Para que sea súper súper larga. Con esta puntada manual. Ahí está. Y regresamos nuevamente a dibujar el borde para tapar todos estos elementos de aquí. Perfecto. Ok, ¿qué nos dice... A ver, vamos a leer un poquito sus comentarios mientras continuamos por aquí. Ok, ahí hemos completado el borde. Miren, ya que hemos avanzado un poquito, una buena tanda, vamos a pintarlo de su color original, que es el color negro. Vamos a pintarlo para ver cómo es que se va viendo. Ahí está, ahí lo pueden ver. Miren qué bonito se ven los objetos vectoriales que aún no hemos trabajado. Miren qué bonito se ven las puntas también que hemos estado trabajando ahí. Como activo y desactivo los conectores. Actualmente no tenemos ningún hilo salvo el de este punto de aquí a este punto de aquí. Que fue uno de mis errores que he cometido acá. Pero bueno, ahí está. Después todo lo demás está totalmente conectado. Y bueno, ya podemos continuar por acá. A ver qué bonito se ve. Pero vamos a seguir trabajando con el color morado de todas maneras. Porque si trabajo negro con negro, pues no vamos a ver muy bien por dónde estamos avanzando. Ah, a ver qué nos dice por aquí. Vamos a leer un poquito, porque nos están dejando algunas preguntas. Eh, Hernán nos pregunta: dice, si tengo un bordado de un tamaño y lo quiero en escala más pequeña, ¿se deforma la figura? Si es así, ¿cómo hacerle para que no se deforme? Como quede la misma. Ok, esa pregunta lo han hecho un montón de veces. Y bueno, creo que la semana pasada lo explicamos nuevamente. Pero a ver, voy a explicártelo en un minuto nada más para que todas las personas también puedan ver. Miren, imagínate que este diseño que estás viendo aquí que es para una gorrita, mide aproximadamente 6 centímetros y medio de alto, lo tengamos que hacer para espalda. Si yo eh, en este tamaño, en esta escala, por ejemplo, puedo considerar de que algunos elementos como el cabello que está aquí, se puede trabajar de la siguiente manera, con una puntada tipo manual o corrido, para hacer cada cabello. E incluso miren, un solo hilo ocupa mucho espacio. No hace que se vea incluso mucho más gordito que la misma línea. Ahora, ¿qué ocurre si aquí de repente, mira, yo ya le di todo el cabellito? Yo, ¿Qué ocurre si yo quiero hacer este diseño para espalda? Hago un diseño súper, súper grande y todos esos cabellos que antes yo le había hecho tomarían una longitud súper grande y se notarían faltante de relleno. E incluso hay algunos lugares donde cada cabello importaba por su tamaño. Por ejemplo, aquí. Cada cabello yo lo podía hacer de su tamaño original porque cada hilo daba más o menos el ancho de cada cabello, entonces quedaba súper bonito. Pero en un tamaño de escala grande, miren, cada cabello quedaría con un espacio súper abierto. Un diseño de bordado simplemente no se puede agrandar o achicar porque no quedaría exactamente igual. Más sin embargo, podemos hacer un diseño diferente para la espalda. Por ejemplo, aquí tengo el mismo diseño ya hecho para espalda. Aquí puedes ver de que la cantidad del relleno que he utilizado ya no es un corrido, sino es un contorno. ¿Por qué? Porque el tamaño así lo dicta. Aquí podemos agregar también sombras como este lugar de aquí e incluso los detalles más pequeños que probablemente en el tamaño... Pequeño, no se podía. A ver qué sentido tendría agregar todos estos corridos por aquí o estos detalles por acá, o incluso estas tres líneas de aquí en este diseño de acá. Lo único que quería es saturar este diseño de cosas negras y de repente se notaría más negro de lo normal. Entonces, en un diseño pequeño tendrías que obviar elementos y en un diseño grande, claramente puedes incluir todos los elementos adicionales que tú quieras. Entonces, esa es la diferencia entre hacer un diseño grande y pequeño. No puedes simplemente agrandar un diseño porque tú quieras y ya. Tienes que hacer dos diseños, pero en el caso de que quieras hacer un diseño estándar nuevamente, puedes hacer un diseño de 15 centímetros, achicarlo a 9 y de esa manera poder eh, hacer algunos cambios necesarios, porque agrandar y achicar un diseño siempre, siempre va a conllevar unos cambios. Muchas veces esos cambios te pueden demorar media hora o una hora, tiempo que quizás si lo empleas en hacer el diseño desde cero, ya lo tienes nuevamente y bien hecho. Así que ten mucho cuidado con los cambios de tamaño, Hernán. ¿Qué nos dice por aquí Pablo César? Y dice, buenas tardes a todos, felicitaciones por esos tutoriales, yo aplico tus consejos y tips. Y ahora mis diseños son más productivos y rápidos. Y una consulta, ¿puedo instalar el Wilcom E4.2 en Windows 7? No, creo que no. Creo que el Wilcom 4.2 es exclusivo de Windows 10. Aunque si tienes un buen programador, creo que lo puedes instalar en Windows 8.1. Pero si puedes, cómprate un disco sólido y más RAM para que puedas aumentar la potencia de tu computadora. Eh, a ver, ¿qué nos dice por aquí. Warneck, ok, buenas tardes, nos dice José, José Enrique, buenas tardes. Warneck dice: Quiero estar en el grupo de Telegram, por favor, ahí está en el comentario fijado. Eh, buenas tardes, Pepi, ¿qué tal? Me viene por aquí. Hola, Lina, buenas tardes, en España ya. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos por allá. Recuerden, dejen sus preguntas. Eh, no importa si yo paro o no paro. Mientras más preguntas hagan, más respuestas vamos a tener. Y bueno, ganamos todos en realidad. Ok, me quedé aquí en este punto. Aquí pueden ver la cruz blanca. Recuerden que la cruz blanca siempre me va a perseguir para hacer este tipo de cosas. Entonces voy a dibujar esta parte que considero que va por debajo. Que es este lugar. Perfecto. Y ahora vamos a dibujar este elemento que va por encima del contorno. Tanto como del ojo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Darle el contorno. Muy bien, eh, voy a tomar un poquito de agüita. Me disculpan un momentito, no voy a tardar mucho. Aquí nomás, acá tengo mi botellita de agua. Si no se me reseca un poco la garganta para poder seguir explicando. ¿Qué tal? Bienvenida, Lina, por aquí. Eh, Pablo. Ok, se van a quedar hasta el final del en vivo. Wow, me sorprende. Muchas gracias para el todo lo que se quedan. Recuerden que finalizando este diseño, vamos a hacer un pequeño tutorial súper bueno. Así que. Es más, miren, eh, un tutorial que probablemente cueste que puedan de repente ustedes unirse a cursos, todo. No, aquí les vamos a dar el tutorial súper, súper gratis. Y sé que les va a gustar. Y sé que les va a ayudar mucho en la forma en la que van trabajando. Pero igual, eso no quiere decir que ver el directo. Eh, bueno, en la parte que estamos haciendo ahora no vayan a aprender nada. Acá pueden hacer sus preguntas y adelantarse. Así que nos hace nuestro amigo. Eh, Hernán, que nos está haciendo preguntas sobre los tamaños y todo lo demás. Yo, encantada de contestar las preguntas. Eh, a ver, aquí vamos a dibujar este pequeño elemento. Siempre voy dibujando los elementos pequeños primero, ya que suelen ser siempre los que van por debajo. De esta manera, ahí está. Ah, ok, aquí ya podemos hacer el ojo. Lo vamos a hacer exactamente igual como les había dicho hace un momento. Eh, no sé si considerar este borde uno solo... Ok, si sí, podemos hacer este borde en uno solo, de todas maneras, voy a dibujar primero este de aquí. Vamos a ir por este contorno. Perfecto. Vamos a dibujar ahora el contorno de esta parte de aquí. Como había mencionado, lo vamos a hacer en un solo contorno y después vamos a añadir el detalle blanco por encima para que este ojo tenga mejor forma. Y finalmente vamos a hacer estos últimos dos contornos para delinear la parte baja del ojo y la parte de aquí, que es la parte del borde. Eh, pareciera que tuviese doble borde pero es súper súper importante de que este ojo no como tal tenga su propio contorno ¿no? como si este no existiera no podemos hacer todo en un solo borde porque si no se vería como que muy ancho esa parte luego completamos finalmente este lugar de aquí claramente este borde va por encima de estos bordes de acá es por eso que hemos creado los vectores para respetar la posición de los objetos ya estos vectores nos ayudan mucho y nos facilita mucho de por dónde ir por dónde viajar Perfecto, ya que estamos por este punto, vamos a aprovechar en dibujar también este pequeño rellenito por aquí. Y así, muchas gracias por tu like. Eh, a ver, adelante, hagan sus preguntas, sus dudas, qué quieren saber. Yo estoy dispuesto a contestar lo que haga falta para no hablar nada. O si no, les cuento una historia. A él los aburro con mis historias. Que tengo muchas historias siempre. En este mundo, cuando yo inicie, pues tengo muchas, muchas historias. Les, ya les conté la historia cuando trabajé gratis durante. <coughs> Creo que dos meses, dos o tres meses trabajando gratis Porque me logré una producción Como verán en mis inicios Yo tampoco era, bueno no, no sabía mucho He tenido que practicar mucho Ahí está, vamos a hacer esto de acá <laughs> Marley dice que Muy interesantes las historias Ya les conté cuando me logré 200 polos, o poleras Como quieran llamarle Me logré 200 poleras y Trabajé dos meses, prácticamente no comía bueno, para los que no entiendan, yo co había un uh, había un como un menú de un dólar más o menos está un dólar o tres soles aquí en Perú, un poquito más de tres soles y yo comía eso de ahí porque no tenía dinero para comer y pues eso me ayudó a sobrevivir dos meses porque me logré una producción grande y me hice totalmente responsable a pesar de que no fue mi culpa <laughs> pero igual me hice responsable me echaron la culpa a mí porque era nuevo pero bueno asumí toda la responsabilidad porque desde bueno desde entonces ya aprendí Quería aprender, ¿no? Aunque aprendí muy a la mala. Eh, a ver, se le puede dar separación al corrido, eh, al corrido continuo no, al pespunte que tiene traslape sí se le puede dar una separación entre traslape. Pero los corridos en realidad son puntadas sencillas eh, y no necesitas respetar una posición de objeto entre corridos. Que es lo bonito, miren, ustedes pueden dibujar corridos todo el tiempo y no importa si pasan por encima del otro, no respetan posición, no son como los bordes. Un corrido puede estar por encima de otro y. Ya. No se preocupen por la posición. De, no es como que estamos trabajando aquí bordes, ¿no? Aquí es súper importante, súper, súper importante de que estos primeros rellenos que están aquí, pues vayan antes de trabajar este borde. Porque si no, este borde los pisaría y no quedaría estéticamente y visualmente bien. Así que en el caso de los rellenos, sí hay que respetar posiciones. Pero en los corridos, no. No importa la posición ni, ni nada. Así que en los corridos, súper, súper, súper fácil de trabajar. Aunque sí, la secuencia de los corridos hay que dominarla con el tiempo. No hay que hacer nuestras. Nuestras prácticas para hacer corridos de manera correcta. Ok, a ver, ¿qué nos dice por aquí? Eh, Or, qué bueno que están comentando. Eh, una pregunta: ¿Usa la opción de ramificado o todo diseño es manual? Cristian, jamás utilizo ramificar. Ya hemos explicado cuántas veces, 20 veces por aquí. Y les voy a explicar nuevamente por qué. ¿Qué significa ramificar? A ver, cuando ustedes trabajan un diseño y no les importa dónde inicia y dónde termina, acá pueden ver la conexión. Acá pueden ver la otra conexión. Aquí. Y si ustedes de repente quieren trabajar otro borde, porque no les importa dónde inicia y dónde termina, ustedes pueden presionar la tecla I poner un inicio, un final y ramificar todo esto. Automáticamente el programa los va a conectar de manera... bueno, va a crear esos desplazamientos por debajo. Pero ¿cuál es el problema de ramificar? Cuando ustedes ramifican unos elementos, aparte de que se convierten en uno solo, aquí lo pueden ver, ya está ramificado, no respeta la posición de los objetos y te crea caminos innecesarios por debajo. Ramificar es de las peores herramientas. De hecho, me sorprendió mucho que la misma página de Wilcom en su canal de YouTube enseñara a quitar los conectores con ramificar. Eso no se hace jamás. No utilicen ramificar, por favor, porque ramificar solo genera puntadas innecesarias. Es una pérdida totalmente de tiempo. Muy aparte de eso, no les va a ayudar a dominar los inicios y los finales de sus trabajos. Así que considero que ramificar es una de las peores herramientas que pueden utilizar, a pesar de que digan, oye, ¿y por qué no nos.? Mira, yo en el curso enseño a ramificar, pero no lo enseño porque quiera eh, que lo utilicen, sino lo enseño porque quiero que no lo utilicen. Eh, ramificar es de las peores herramientas que puedes utilizar porque es como que decir, bueno, ya me lo hace todo solo y no aprendo nada. Y prácticamente en el futuro, cuando intentes trabajar buenos diseños, vas a depender de ramificar. A ver, si intentas ramificar los corridos, es de los peores errores porque te va a llevar triple corrido por algunos lugares, dos corridos por otros e incluso un solo corrido. Lo cual hace que la cantidad de puntadas que tengas no dependa de ti, sino de un... Eh, de una configuración automática, porque eso es lo que hace ramificar, es una configuración automática de ordenamiento de, de puntadas y no depende de ti, te genera caminos innecesarios, así que jamás utilizo ramificar, yo decido por dónde inicio, dónde termino, al igual que mis amarres y es mucho mucho mejor y más práctico además y les ayuda claramente a tener un mejor conocimiento de, de, del programa en sí, ¿no? Qué bonito es saber dónde inicias, dónde terminas, dominar tus inicios y tus finales, no depender, como verán. Todo lo que yo trabajo es secuenciado, ¿no? Es simultáneo. Voy trabajando cada cosa donde finalizo inicio. Es decisión propia mía, ¿no? De esa manera respetamos posiciones de objetos, inicios, finales, conectores, todo en un solo paso. Así que ramificar no es una herramienta que te vas a usar. Así que intenta no usarlo mucho o prácticamente nunca. ¿Y qué nos dice por acá Ruth? Dice, soy nueva en esto del bordado y Wilcom. Estoy observando que utiliza el corrido como conectores para... Para que no tenga tanto hilo al bordar. A mí se me salen muchos hilos y es la primera vez que lo veo en vivo y me encanta. Muchas gracias. Bueno, Rup, ahí está. Quédate. Acompáñenos cada domingo y vas a aprender muchas más cositas. La verdad es que aquí todo lo hacemos de manera secuenciada. No dependemos de. Bueno, acá no hacemos saltos respetamos el orden de la posición de los objetos son muchas cositas en realidad son muchas muchas cositas que respetamos aquí y es la manera bueno yo considero que en la forma en la que trabajo es la mejor manera de hacer diseño, si ustedes encuentran una mejor manera utilizar ramificar otras cosas pues son libres de utilizarlo yo no lo voy a utilizar por más que sé utilizarlo no lo utilizo porque tengo mis razones he visto que genera corridos y todo lo demás e incluso como les digo me sorprende mucho que en la misma página de Wilco eh, hayan utilizado en uno de sus videos. Eh, hay un video en, en. Ustedes pueden entrar a YouTube. Pueden buscar el canal de Wilcom. Eh, del, de los mismos creadores de Wilcom. Y les enseñan a usar ramificar. Lo cual me quedé sorprendido. La verdad es que. Si los mismos creadores te recomiendan usar ramificar, pues ya no sé, ya no sabemos a quién creer, ¿no? Ya no sabemos quién realmente nos puede enseñar. A veces pensamos porque la misma marca certificados. Hay muchos diseñadores certificados. Hay muchos. Muchas personas que. que, ¿no? que pueden tener 30, 40, 50 años de experiencia. Pero. ¿Realmente están trabajando de manera correcta o óptima? No sabemos. Yo después de que vi eso ya no sé si confiar en, en el mismo Wilcom. De hecho hay cositas que me gustaría cambiar dentro del programa que ayudarían a, faci a facilitar las cosas por aquí. Pero bueno, como le digo, yo no soy el creador del programa, yo solo utilizo el programa. ¿no? Ellos son los expertos. Y bueno, pues no, solo queda acomodarnos. Ok, aquí voy a hacer esta pequeña punta, a ver si me sale bien. Vamos a ver qué tal sale ahí. Mm, yeah, yo creo que va a estar bien por acá. Ok, ah, Paul nos pregunta ¿por qué te echaron la culpa de las poleras? Ah, les voy a contar, a ver, mira, yo estuve haciendo diseños, bueno, yo eh, cuando inicié en este mundo, empecé primero por el diseño, no tanto por el. por el bordado, pero un día agarré máquina y me enseñaron. Bueno, descubrí que manejar máquina no es muy complicada, hay que saber armar los bastidores, cuadrar lo bonito, y todo lo demás. Pero me dijeron, me quedé amanecida y me dijeron que bordara toda una noche unos, unas, 200, unas 200 poleras. Y el bordado me dejaron la ubicación en una orden de trabajo. Entonces yo copié la ubicación, ¿no? agarré mi reglita, puse y lo bordé. Resulta que el bordado no estaba, estaba ubicado muy al estómago y todos los bordados siempre van en la pechera. Entonces yo le digo, así es como me dejaron la orden de trabajo a la encargada. La encargada me dice que no. Este me echó la culpa porque dice que yo era nuevo y no sabía dónde iban ubicado, que debería haber tenido criterio. La verdad es que ella se confundió en colocar las medidas y, como yo no tenía criterio, obviamente, si yo hubiese tenido más experiencia, hubiese dicho, oye, aquí no puede ir un bordado, ¿no? Porque el bordado siempre va en el pecho, no en el, a la altura del estómago. Eh, yo hubiese tenido criterio, ¿no? Sí tenía razón en eso, pero era nuevo. Entonces dependía, yo creí que así era porque así es como me lo habían dejado. Me echó la culpa a mí, me dijo que era mi culpa por no tener experiencia. Obviamente tenía razón y tuve que pagar. Cada polera valía 20 soles de esa época, que son como unos. Actualmente creo que unos 6, 7, 8 dólares y eran 200 en total, multiplicado por esa cantidad. Era prácticamente mi sueldo de dos meses y tuve que trabajar gratis todo ese tiempo porque tenía que pagar todos los polos ya que el cliente no quería, porque dijo que no iba a poder venderlo. Y trabajé dos meses así, sin comida, sin pasaje, sin nada. Todo, fue, todo lo que trabajé fue para pagar eso, eso de ahí, ¿no? Y bueno, pues así trabajé, así empecé. Desde entonces ya aprendí que, que no puedo, este, bueno, pues no puedo depender de, de, de lo que diga un encargado ni nada. Desde entonces yo ya preguntaba, ya era más preguntón. Yo decía, ¿esto va a ir acá? Sí, ¿estás súper seguro? Sí, ok, ahí lo voy a abordar. Y así era. Ok, aquí voy a parar, eh. Okay. Vamos a hacer. Un freno por aquí. Me queda aquí, ¿verdad? Ok. Tengo que darle la vuelta a esta figura. Por aquí. Me estoy distrayendo mucho. Vamos a darle la vuelta a toda esta figura. Vamos a terminar acá. Y luego vamos a hacer un pequeño conector que pasa por encima de la puntada con un manual para escapar de este lugar. Así que voy a iniciar primero por acá. O, lógicamente porque esto va por debajo. Ahí lo encontramos justo por debajo. Es importantísimo respetar la posición de los objetos. No se olviden de eso. Y luego ya podemos dibujar este lugar de acá. Vamos a hacer todo este giro por aquí. Y así. Bien, como podrán ver, ya voy a pasar por encima. Acá pueden ver la línea del dibujo que va por encima. Siempre dejo este pequeño cruce entre lugares donde va en el mismo sentido. Ya habíamos explicado al inicio por qué. Porque los rellenos siempre se van a hacer más pequeños. Vamos con mucho cuidado. Acá he hecho una puntada recta para poder hacer recto por aquí también. Y aquí tenemos una esquina compartida. Para los que no conozcan una esquina compartida, significa que paramos en una esquina y vamos completando la otra esquina de la siguiente manera. Así, cruzando estos rellenos. Um, ¿Qué nos dice Liz? A ver, Liz dice por acá. A mí también me tocó trabajar gratis, hice unas faldas de flamengo y la tela que se y la tela se hizo carreras. Ah, es como que se jalan, ¿verdad? Por la Eso pasa cuando la aguja está un poco gastada. Así que me hice cargo de hacerlas de nuevo el trabajo y material por mi cuenta. Eso significa de que desde, desde nuestras bases somos responsables de nuestras eh, torpezas que hacemos. Bueno. O de nuestras inexperiencias, ¿no? A veces uno no quiere malograr un polito, una gorrita, no, no tengo miedo de malograrlo, pero es super, super necesario eh, pasar por esos, por, por esas etapas de malograr las cosas, porque si no, ¿cómo es que aprendemos? Solamente fracasando creo que es el único camino para aprender. Fracasar es el camino para aprender, creo que ese sería el mensaje. ¿Qué nos dice por aquí? Eh, ramificar te saca del apuro cuando un cliente lo quiere rápido. No, Fernando, para nada. Ni siquiera, ni siquiera en ese sentido. Yo eh, te puesto que hago un, podemos hacer un versus eh, de diseño, de un mismo diseño. Tú usas ramificar y yo uso mi método normal y a ver quién lo termina más rápido. Ramificar no es que te saque del apuro. Tú puedes, yo puedo aumentar la velocidad. La razón por la cual trabajo lento aquí es porque estoy haciendo un directo y no me gustaría de repente que. Ya he preguntado muchas veces si quieren que trabaje rápido o lento. La mayoría de veces todos quieren que trabaje lento. Pero puedo, puedo tra aumentar mi velocidad y empezar a trabajar de manera rápida, pero sí soy muy consciente de que se perderían y no podrían narrar todo lo que estoy haciendo, así que. Eh, no dependan de ramificar, en serio se los digo. Pero bueno, ya hasta ahí es lo único que puedo decirles. No puedo, no puedo obligar en lo absoluto a. Si consideran que es más rápido o que es mejor, pues adelante. Yo no puedo hacer más. Pero no utilicen ramificar en lo que. en lo que puedan. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Hola Paqui, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes, bordados. JD, recién ¿sí ingresando. Eizen sí. <laughs> dice: Cuando aprendes el doble corrido, jamás utilizas ramificar. Eizen, ¿Sí? tú ya estás en el curso, así que eh, tú ya comprendes muy bien cómo funciona todo esto de aquí. Eh, ok, aquí vamos a parar. Igual voy a llevar la punta por este lugar. Muchas gracias, Enrique, por darle me gusta al directo. Me gusta cuando suena, cuando están. Los que no han dado like, por favor, denle like para que Facebook siempre nos esté. Eh, recomendando a otras personas todo eso ayuda eh, la verdad es que me da un poco de pena pedir que apoyen pero bueno apoyen por favor eh, en lo que puedan denle like compartan si es posible no en su muro de Facebook para que no para que de repente si quieren ver una repetición no tengan que estar entrando a la página lo pueden ver por ahí siempre ayuda mucho muchas 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 gracias ok prácticamente vamos a terminar por este lugar Vamos a llegar aquí. Ya nos queda, solo, creo que es el último relleno de este color. Sí, es el último. Ah, no, perdón. Por aquí nos queda uno más todavía. Este lugar de aquí. Ya, pero estos conectores ya irían por encima, así que ya no hay ningún problema. Vamos a ponerle el salto. El salto es importantísimo para colocar el amarre. Recuerden que ustedes no tienen que cambiar eso. Es una configuración que yo tengo así por defecto, pero ustedes pueden trabajar con los amarres activados, no hay problema. Yo lo tengo así desactivado. Para luego, yo colocar si quiero que salte o no. Acá también voy a agregar su salto. Perfecto. Y para finalizar, aquí voy a utilizar la técnica del corrido que estoy utilizando todo este tiempo para dibujar este otro pequeño detalle. Muchas gracias por esos likes. Si sí, han hecho sonar aquí la alarma. <coughs> y ya está. He agregado nuevamente su amarre para que no se descosa. Recuerden que yo le agrego amarre porque yo lo he desactivado por decisión propia. Ustedes ya lo tienen activado, así que no se molesten. No necesitan hacer todo eso que yo estoy haciendo para activarlo. Muchas gracias, David. Aquí vamos a pintar todo de color negrito. Y vamos a ver un ratito cómo es que eh, se ve ahora sí. Miren, ahí tenemos. Eh, digamos que la parte más tediosa. Esa era la parte más trabajosa. Ya podemos hacer los demás elementos. Pero ahí está. Ya tenemos todo. Listo para trabajar, voy a desactivar los vectores. Recuerden que hemos trabajado estas líneas azulitas, que son los vectores que nos han ayudado a tener una guía más perfecta de la posición de los objetos. Miren qué bonito se ve un diseño cuando respetas la posición de los objetos. Eh, incluso las puntas y todo lo demás están también colocadas de manera correcta. Yo creo que así... Va a quedar súper bonito nuestro trabajo. Muy aparte porque es un diseño grande. ¿No? Cuando un diseño es grande, ya saben. Eh, cuando un diseño es grande es mucho más fácil aplicar sombras y todo lo demás. En este caso, este diseño es súper grande. Así que. Puf. No hay ningún problema. Podemos trabajar estos diseños grandes con total libertad. Sombras, rellenos, colores. Todo lo que quieran. ¿Qué nos dice por aquí Lady? Dice: Si haces diseños sin las bases del corrido insignias. A ver. Si haces los diseños sin las bases de corrido. Y asignas el refuerzo tatamia al final. He usado esa técnica que hace, si no otra, cada día se aprende más. Gracias a otros, no entendí muy bien, eh, pero bueno. Eh, sí, yo, yo añado los refuerzos al final de finalizar un diseño, y, y la verdad es que es mucho mejor. Yo no dependo del refuerzo automático ni de las configuraciones de parámetros automáticos para nada. Todo tienen que aprenderlo a hacer ustedes, porque si no, ¿cómo van a saber cuando venga una nueva tela? Imaginemos que alguien inventa una nueva tela. ¿Cómo vas a configurar tu diseño para esa tela? Tú tienes que agarrar con tus manos la tela, sentir la textura y según cómo es, si es un poco acolchonada, es un poco rígida, ustedes van a saber configurar su diseño. No pueden depender, porque incluso si el programa te, te pusiera un montón de configuraciones distintas para cada tipo de tela, no podrías realmente encontrar una nueva tela inventada. Entonces... Hay que saber configurar, tener criterio propio para saber cuánto de relleno, compensación o refuerzos colocar a nuestro diseño, según, a, según el tipo de tela al que vaya dirigido, es súper importante, pero es la parte más complicada, ¿no?, de aprender. A veces aprendemos y no sabemos hacer, este, la configuración en principio. Lo bordamos tal cual y descubrimos con el tiempo de que en cada tela nuestro bordado reacciona de manera distinta. Y no es que seamos un malos diseñadores porque de repente en una tela que es complicada, que se estira como una licra, que, que es una tela que se estira como chicle, nos quede malo o arrugado. No, es porque todavía no hemos aprendido de repente a configurar de manera adecuada nuestro diseño para esa tela. Pero ese es el camino, ¿no? Hay que malograr, hay que fallar y probar para poder aprender. Pero bueno, si no quieres fallar y aprender, ahí está mi curso todavía. <laughs> ¿Qué tal, Rafael Girón? Buenas tardes. Eh, qué buena tu para por aquí. Recuerda que tienes que avanzar con la lista. Luego, más tarde, voy a revisar tus tareas. Ya vi que me has enviado tus tareas. Así que voy a estar atento. Muy bien, ya hemos terminado esta parte de aquí. Y vamos a comenzar con las sombras. Los rellenos, que es la parte más fácil, lo voy a dejar para el final. Vamos a empezar con las sombras. En este caso, como había mencionado, eh, cuando un, un diseño es pequeñito, digamos que ustedes es un diseño para pecho. El espacio de una sombra es siempre está bastante bien en 0.60. El 0.60 es un espacio súper bueno para sombras pequeñas. Si ustedes quieren un diseño de 15 centímetros, que es un poquito más grande, las sombras pueden estar en 0.70 sin ningún problema. Pero en el caso mío, que estoy haciendo un diseño para espalda, todas mis sombras los voy a hacer en un espaciado de 0.80. La cantidad del espaciado varía según el tamaño del diseño, ¿no? Mientras más pequeño el diseño, el espaciado es menor. Mientras más grande el diseño, el espaciado es mayor para sus sombras. Pero son las medidas que yo utilizo de manera personal porque considero que se ven bien. Ahora, si ustedes quieren utilizar algún tipo de espaciado totalmente distinto, adelante, recuerden que mi palabra no es la ley. Ustedes pueden escoger cómo quieren que se vea su diseño al final del día. Bien, yo voy a configurar desde ahora el 0.80 para mis sombras y voy a utilizar el color oscuro que es el color número 5, ya que quiero hacer primero eh, las sombras para mi pequeño torito, que son estos lugares de acá. Nuevamente voy a conectar todas las sombras con el color, eh, con, con mis corridos Así que tengo mi corrido previamente configurado, como siempre Bueno, en este caso voy es a puntadas vacías Perfecto, vamos ahí en orden Aquí tenemos una pequeña sombra, así que iniciamos por este lugar Como siempre voy a hacer un pequeño atraque con mi corrido Ya que yo no tengo amarre inicial Si no le pongo eso de ahí, se me va a descoser todo Y después comenzamos a tapar Van a notar de que todos los elementos que voy a comenzar a crear A partir de ahora van a tener un espaciado de 0.1 80. Para que esto se aplique vamos a presionar escape y vamos a colocar el espaciado ahí. Si de repente lo siento muy vacío porque este es muy pequeño, solamente a este le vamos a dar un espaciado menor a 0.70. Solamente a este pequeño. Pero a estos que son más grandes pues ya podemos añadirle este espacio. Aquí miren cómo vamos iniciando por debajo del borde. Ahí está. No sé si les interese que lo haga por encima o quieren que viaje por puntada. Ustedes escojan. Tenemos dos formas de trabajar. Por ejemplo, podemos trabajar con inicio. Si yo trabajo con la puntada de inicio, todo lo que yo dibuje va a ir por debajo. Ahí lo pueden ver. Y si yo, pres y si yo presiono fin, todo lo que yo dibuje se va a ir por encima. ¿De qué manera quieren que trabaje? Ustedes escojan ahora mismo. Pueden decir por encima, por debajo. ¿Cuál se les hace más cómodo para. Ah, acá David nos pregunta qué son puntadas vacías, David. A ver, nuevamente. Esto. Para las puntadas vacías puedes utilizar el corrido o la puntada manual. Consiste en hacer lo siguiente: creas un punto vacío ahí. Para miren, para que se entienda mejor, para crear un corrido tienes que hacer la unión de un punto con otro punto y al hacer eso se forma un corrido. Creo que eso es muy fácil de entender. Pero qué pasa si tú no haces un corrido, simplemente no trazas la línea, haces un clic nada más. Y luego presionas un Enter. Al hacer esto, miren, la cruz blanca se queda en el aire. Hacemos lo mismo por acá y por aquí. Voy desplazando la cruz blanca y van creándose en mi secuencia puntadas que marcan el botón cero. ¿Qué quiere decir esto? Que estas puntadas no existen. Pero en realidad sí están ahí. Son puntadas que vamos creando de manera vacía. Ahí pueden ver cómo voy conectando. Y cada puntada que voy creando me va marcando cero, pero los conectores siguen considerándose puntadas. Es por eso que la cantidad de mis puntadas siempre va a seguir aumentando a pesar de que marque el cero. Esa es una puntada vacía. Me permite desplazarme de manera, digamos, por aquí. Podemos irnos por aquí con una puntada vacía. Por aquí también. O por aquí también. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué no simplemente no dibujas tu corrido y ya no tienes que hacer puntadas vacías? Muy buena, muy buena observación para los que más entendidos. ¿Por qué no lo hago así? Porque mi corrido tiene una configuración de longitud de 1.5, lo cual hace que un corrido sea visualmente mejor. Si ustedes quieren que su corrido quede bonito, déale este espaciado en longitud variable y en la longitud de la puntada en 1.5. Pero para no generar muchas puntadas al momento de hacer uniones entre... Figuras utilizo la puntada vacía. Ahora no tienen que hacerlo así, ustedes pueden trabajar sin puntadas vacías. Adelante, no hay problema. Yo utilizo las puntadas vacías todo el tiempo porque no solamente es útil para viajar de un lugar a otro con la configuración de conector en 3 milímetros, sino que me sirve también para cambiar el inicio y los finales o viajar de un lugar a otro de la forma que yo quiera. Es gracias a la puntada vacía. Miren, es como hacer un relleno, pero sin hacer relleno. Entonces ustedes pueden emplear la puntada vacía de manera creativa Yo lo utilizo para viajar de momento Lo puedo utilizar como una puntada manual si deseo Ya que no depende de una longitud configurable Sino depende de qué tan largo quiero que yo vaya la puntada Y de la longitud del conector que yo ya la que le haya colocado Si hablé en chino pido disculpas eh, A veces me hacen preguntas un poquito complejas Pero ahí trato de explicar lo mejor que pueda Recuerden que si quieren una explicación más fácil Ahí está el curso y ahí pueden aprender con total paciencia y repitiendo la, los videos ¿no? que están disponibles las 24 horas. Ok, aquí vamos a hacer lo siguiente: igual voy a seguir trabajando estos rellenos que ya están previamente configurados con un espacio de 0.80. Ahí pueden ver cómo se ve el espacio abierto. Eh, se llama Saltapunto, le dice Omar: eh, Hola Omar, saludos por ahí. Eh, viaje por puntadas: el viaje por puntadas se hace con E o con la puntada de inicio. Son totalmente distintos. Ok, parece que en Telegram hay mucha actividad por ahora, Trini. Ahorita vamos a revisar el Telegram. Recuerden que cuando yo hago directos no leo el Telegram directamente, pues estoy leyendo aquí el chat con ustedes. Este relleno es muy pequeñito, así que en este relleno sí lo vamos a trabajar en 0.70, porque si no se va a ver demasiado vacío. Ahora sí, ahí está mucho mejor. Ok, nos hemos quedado en este punto, tenemos que desplazarnos hacia la parte, bueno, hasta ese lugar de aquí. Así que nuevamente voy a viajar. En este caso sí voy a dibujar con corrido para llegar más rápido y no estar dependiendo de cada creación del de la puntada vacía pero en este caso lo que voy a hacer es subir la longitud porque si lo dejo con esta longitud pues voy a coser demasiado miren eh, esta punta que acabo de crear pues tiene unas 81 puntadas voy a desactivar bueno en este caso subir un poquito la longitud para que tenga 51 y ahí está con 3 milímetros tiene 42 a la mitad de cantidad de puntadas que debería coser lo bueno del corrido es que al no hacer una puntada tan larga pues la máquina no disminuye su velocidad no hay ningún problema con eso Recuerden, miren, dependiendo de la máquina, la máquina puede variar su velocidad. Mientras más larga una puntada, digamos, lo hacemos así de largo, la máquina puede bajar su velocidad de manera automática. Hay máquinas que son muy buenas máquinas que a pesar de, de la longitud de la puntada que puedan hacer, la velocidad se mantiene. Pero en la mayoría de las máquinas, a partir de un centímetro y medio, la velocidad por la longitud comienza a disminuir de manera automática. No importa que le pongan eh, 900 RPM o 500 RPM. La velocidad va a depender de la longitud de la puntada que estén trabajando. Así que, bueno, todo depende de la máquina que tengan. Aquí tenemos esta sombra que no la voy a incluir. Solo voy a incluir esta de aquí. Esta sí la vamos a incluir por aquí. En este caso, voy a llevar el final hacia la parte de arriba. Y aquí van a ver con gran notoriedad cómo se crea el corrido de desplazamiento por la parte de abajo. Ahí está. En este caso, no lo podemos evitar mucho. A menos de que hagamos lo siguiente: miren, de que vamos por aquí y. Hacemos solamente que el, el desplazamiento se note en ese lugar. Y después ya podemos hacer todo el relleno para que no se note al 100% del relleno aquí, sino solamente por este lugar. Pero bueno, así vamos a seguir avanzando. Voy a crear una puntada vacía para llevarlo por el centro y luego creamos por aquí. Y muchas gracias Alex Luciano por tu like. A ver, ¿qué nos pregunta Ruth por acá? Hoy Ruth está muy preguntada. Me agrada mucho las personas que preguntan porque así podemos interactuar más y aprender más. Así que Ruth... Gracias, muchas gracias por estar preguntando. Y vamos a, a ver qué nos dice por aquí, Ruth. A ver, Ruth nos pregunta: ¿eh, ¿Cómo logras pasar las puntadas por debajo de las sombras o arriba debajo? abajo? Ok, hay una herramienta que se llama Viajar por puntadas. Creo que no la tenemos aquí. Vamos a ver si lo puedo eh, añadir por aquí. Déjame buscar. Mm, dame un segundo, vamos a buscar por aquí. Envoltura, contorno, agujero. Ok, aquí está. No sé si se, ver, se podrá ver, pero la, la herramienta se llama recorrer. Aquí se llama recorrer. Eh, antes se llamaba viajar por puntada. Aquí ustedes pueden ver, mira, comienzo, home o end, pueden ver el recorrer por objeto, recorrer por segmento, con la flecha por abajo, recorrer por color, que son los botones de avanzar página o retroceder página. Y acá también están los botones para correr de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100 y recorrer de 1000 en 1000. Incluso algunas opciones más adicionales como para ver eh, correr por función o correr por cada salto. Estas funciones de viajar por puntadas nos permiten hacer lo siguiente. Quiero que lo observen aquí. Cuando ustedes tengan un diseño, un elemento como este de aquí, si ustedes presionan el modo tejido o la T simplemente van a poder ver todo el tejido de esta manera. Si ustedes presionan el botón de aquí que significa inicio, todo esto se va a sombrear de color gris. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Si ustedes presionan la flecha para abajo como indica por aquí. Left Arrow o Right Arrow van a poder avanzar en el bordado, miren cómo avanza. Comenzamos a viajar por puntadas. De esta manera, ¿para qué sirve eh, la herramienta de viajar por puntadas? Pues bueno, me permite, por ejemplo, trabajar elementos mucho antes de dibujar otros rellenos. Ya hemos visto hace un momento cómo hemos entrelazado. Pero, por ejemplo, imaginen que hemos dejado todo así, en el inicio. De acuerdo, si yo lo he dejado en el inicio y yo empiezo a crear o a generar elementos, todos estos van a pasar por debajo mucho antes de generar el borde. Ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué se generan estos rellenos mucho antes del borde? Pues porque hemos presionado el botón inicio para poder comenzar a hacer el viaje. Esto va a mandar a los elementos que creemos mucho antes de la secuencia del color oscuro en este caso. ¿no? Por ejemplo, yo les pregunté al inicio si quieren que vaya por encima o si quieren que vaya por el final. En este caso estamos yendo por encima y luego estamos eh, secuenciando, miren, estamos por encima. Una vez que yo termine de dibujar todas estas pequeñas sombras que están viendo aquí, vamos a tener que llevar la secuencia justo por debajo de ese color. ¿De acuerdo? Entonces es así como se trabaja eh, viajar por puntadas. Es una herramienta adicional que se llama recorrer en esta versión. Lo vamos a dejar por aquí para que lo puedan ver siempre. Lo voy a dejar activado en mi programa a partir de ahora para que lo vayan conociendo. Pero viajar por puntadas es una herramienta bastante cómoda, de hecho lo hemos utilizado la semana pasada para hacer un efecto en 3D bastante interesante, que prácticamente sirve para inventar puntadas, que está súper bueno. Pero bueno, ahí ya sabes. Voy a activar nuevamente mis conectores. Recuerden que para activar o desactivar conectores, aquí lo pueden ver arriba, es con Shift-C, Chip-C, Shift yo presiono directamente chip-C en mi teclado. ¿No? Si quieren, por ejemplo, activar o desactivar vectores, Shift-D, ahí está. Si quieren activar la imagen con la D, simplemente, puntadas con la S. Si quieren activar los límites con la L. ¿No? ¿Qué son, cosas son los límites? Los límites del dibujo. Ahí está la L. Y finalmente la T para ver en modo tejido o modo en 3D. Son varios teclados rápidos. Todo esto lo pueden encontrar en la parte de ver, que es este lugar de aquí. Que son las opciones de visualización que no cambian realmente nada en tu bordado. Solamente cambian la forma en la que estás mirando tu trabajo. Pero no hacen ningún cambio interesante. Eh, a ver, ¿qué noticia por acá se llama? Sal Salta a punta. Bueno, eso ya lo comentó hace rato. Bueno, de momento no hay nada más, ningún tipo de preguntas, así que vamos a ir avanzando. No sé si ponga un po quieren que ponga un poquito de música o de repente ustedes están escuchando música. Desde donde nos están mirando, a veces algunos miran desde el móvil. La verdad es que la otra vez vi que me miran desde una pantalla grande para el taller. Me gustaría saber por dónde, por dónde están de repente sintonizando aquí el directo. Acá vamos a trajar todas estas sombras eh, por partes igual. Aquí tenemos una, dos, tres puntas. Ok. De aquí nos vamos a desplazar hacia la parte de arriba para dibujar estas puntas en el orden correcto, así que vamos por aquí unas puntas vacías, solamente hasta acá. Vamos a incluir primero esta pequeña puntita, ahí lo tenemos. Vamos a viajar por el centro y ahora vamos a incluir todo este relleno. ¿Eh? Como verán no es necesario que me vaya hasta la punta del extremo, porque aunque quisiera llevarlo hasta ahí, bueno igual ya el relleno como es abierto, pues Haría de notar de que ya está relleno ese lugar. Hacemos esto. ¿Eh? Miren qué bonito. Así vamos viajando por aquí. Hacemos lo mismo por acá. Generamos esta punta. Paramos. Llevamos el corrido. Paramos. Nuevamente hacemos el relleno. Recuerden que la semana pasada les enseñé a alternar entre herramientas. Si de repente no les gusta presionar F8 para hacer un corrido y luego F4 para utilizar la entrada A, también pueden crear cada figura y presionar Enter el espacio para alternar entre corrido acá lo pueden ver y alternar entre entrada a, solamente con espacio un solo teclado de acuerdo bueno seguimos con las puntas vacías vamos a viajar por aquí por aquí siempre por el centro de los contornos que todavía supuestamente van a tapar esto de aquí para no tener ningún problema eh, de que se escapen del relleno no de que se salgan Los cursos los puedo ver por celular o es necesario una PC? Bueno, yo te recomendaría David una PC porque en la PC la pantalla es más grande y pues se puede ver en mejor calidad, pero si puedes verlo en pantalla de celular y no tienes ningún problema porque ya entiendes cuál es la herramienta y todo, pues no hay problema. Pero para ver en celular yo creo que habría que tener un poquito más de conocimiento de herramientas para no tener ningún problema, ¿no? Perfecto, ya estamos por aquí. Ahora nos vamos a desplazar, vamos a hacer las sombras de la parte baja y luego vamos a ir hacia arriba para finalizar estas sombras de acá. Vamos por aquí abajo. Ahí está. Yo yo creo que verlo en una pantalla grande es mucho mejor en una pantalla de buena resolución. La verdad es que eh, la calidad de los directos lo voy a ir mejorando con el tiempo. Primero necesito mejorar la señal del internet para que ustedes puedan verlo en HD también. Pero yo entiendo que también hay personas que de repente la señal de su de su hogar no es muy buena. Entonces lo he subido en una calidad de 720p, que es una calidad HD baja, pero que sirve mucho para poder ver bien. Así que, bueno, todo depende también del internet que tengan ustedes en casa. Ok, aquí tenemos eh, esta sombra que está aquí. Esto lo podemos hacer en el camino, pero este lugar de aquí tenemos que necesariamente hacer unos conectores. Así que vamos a llevar el salto de esta puntada vacía hacia este lugar. Acá vamos a hacer que el salto se note para que ustedes puedan ver por dónde viaja el salto. Vamos a activarlo ahí y hacemos ese pequeño corrido por debajo para darle un pequeño atraque. Ahí está. Este pequeño relleno sí lo vamos a cargar un poquito más porque no me gusta que se vea muy ralo. Ahí está. Vamos a darle el salto nuevamente y vamos a trajar este otro elemento. En este caso, por ejemplo, yo no tengo amarre inicial, sería un poco contraproducente hacerlo de esta manera, así que voy a añadirle un pequeño amarre inicial en este lugar. Ahí pueden ver el pequeño nudo que se creó por debajo para que no se me descosa, porque si no se me descose todo y ya no quedaría bonito. A ver, ¿qué nos dice por aquí, Liz? Eh, yo estoy viendo en una TV. No me dejan subir las escaleras hasta recuperarme de la intervención, así que no puedo subir al taller. Tengo un. Oh, ok. Ah, ok, conectado al HDMI. Creo que se puede, eh, claro, conectar las portátiles a un HDMI para expander el tamaño. Sí, pero esperemos que te recuperes, Liz. Y como ya es costumbre mía, es para comunicarme algún día contigo. Sí podamos conversar ahí. Pero bueno, ya que ya se dará el tiempo. Recupérate, espero que te encuentres bien. Yo Liz tiene muchas 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 seguidoras y, y hay muchas personas que conocen a Liz, una persona súper súper su, genial. Que ahí está siempre ayudando a quien pueda ayudar y eso me agrada. De vetrina dice que lo ve desde la PC. Yo lo veo en mi celular porque estoy trabajando. Uy, Ana, qué pena. No sabía que trabajabas este, bueno, también igual yo estoy trabajando ahora, ¿no? Pero ya todos saben que me gusta hacer esto, así que no lo considero un trabajo. Amo hacer diseños, así que yo estoy con súper contento de hacer esto. Ok, aquí vamos a hacer un salto. Aquí, ahí le añadí su amarre. Miren, ahí no tiene amarre, aquí sí tiene amarre. Súper importante que hagan los amarres porque si no, después se nos descose. Pero ustedes no se preocupen. Recuerden que los que tienen la configuración de manera habitual no necesitan cambiar esto porque ustedes ya tienen amarres iniciales y finales. Viene de manera predeterminada. Quien decide quitarlos o ponerlos Es de acuerdo al tipo de trabajo que quiera hacer Hay trabajos especiales que requieren De no tener amarres iniciales y finales En este caso yo ya estoy acostumbrado Porque bueno, mi programa está configurado así Desde hace mucho tiempo, desde que trabajo Hilos a y desde que trabajo Tipos de, de máquinas especiales También, como las que maneja por ahí Nuestro amigo Mar, entonces yo tengo mi configuración Ya puesta de esa manera, pero ustedes Pueden tenerlo como quieran eh, Yo considero que si no dominan mucho no deberían Copiar mucho todavía la configuración que tengo pero si gustan ya ir aprendiendo desde ya, pues adelante pueden hacerlo. Aquí voy a parar un rato, eh, porque quiero hacer este elemento de aquí. Miren, aquí lo que voy a hacer es una puntada manual para simular el espacio de aquí. Y aquí vamos a ingresar con un corrido para hacer esto de acá. Hacemos igual toda la figura. Voy a darle un poco de mejor forma aquí, más redondo por este lado. Ahí está. Ahora sí, ya podemos iniciar nuevamente a hacer este relleno de acá. Más o menos por ahí. Y continuamos. Acá he hecho una pequeña parada, ¿no? A pesar de que el relleno podría haber sido continuo, pues yo he parado un poquito acá para hacer este relleno de acá. Perfecto, vamos a llevar la puntada vacía hacia este lugar, hacia donde quiero que inicie nuestro primer relleno y seguimos avanzando. Gracias Juan Carlos por darle me gusta. Muchas, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando por aquí. La verdad es que ni siquiera estoy viendo el tiempo, creo que llevamos casi dos horas, todavía nos queda un poquito más de tiempo. Hoy día quise hacer un, un string un poquito más largo. Normalmente siempre recuerden hacemos tres horas de string Lamentablemente nos queda una hora. No, mentira. Hoy día nos vamos a quedar más tiempo. Quizás una hora y media más. Pero ya vamos a las dos horas. Recuerden que hacer este tipo de diseño de espaldas demora en promedio unas 3 horas. Con unas 3 horas para hacer un diseño de espalda creo que estaría bastante bien. Ya he tomado el tiempo mucho antes. Cuando hacíamos diseños para espalda demora aproximadamente tres horas. Bueno. Si lo hago en la velocidad más rápido, creo que podría terminar en, en dos horas y media aproximadamente. Súper, súper concentrado, sin distracciones. Pero bueno, eh, yo no voy a juzgar, ustedes tienen que practicar mucho el dibujo para que aceleren la velocidad en la que van trabajando. Y así acabar más pronto. Mientras más rápido, más diseños. Pero a veces también hacer rápido eh, puede que conlleve a que no hagamos buenas cosas. Eh, a veces es bueno también tomarse su tiempito para pensar bien qué vamos a hacer y todo lo demás. Ok, ¿cómo puedo desactivar la secuencia automática, amigo? Uh, ¿Desactivar la secuencia automática? ¿Te refieres al sistema de tejido automático? O secu secuencia automática jamás lo había escuchado, este... Fernando. La única secuencia automática que existe es la que... Ah, ok, ya te entendí. Eh, Tú consideras de que tus inicios y tus finales se, se ordenan de manera automática, ¿no? La unión más cercana, sí. Esa configuración que viene del programa que te ordena cada inicio y cada final de manera automática es súper molesta. Súper, súper molesta. Para desactivarlo tienes que ir a configuración, que está en esta parte del menú de acá arriba. Luego te vas a opciones. Aquí no podemos ver las ventanas emergentes lamentablemente. Y tienes que desactivar la opción en general que dice juntura más cercana. De esa manera desactiva los inicios y los finales de manera automática. Y tú vas a decidir dónde inicia y dónde termina cada uno de tus rellenos, lo cual es súper, súper mejor. Para que domines este programa. Porque yo considero, miren, hay una frase que yo suelo decir mucho eh, acerca del diseño de bordado. Que es el inicio y el final es lo más importante de todo el diseño. Si tú sabes dónde inicia y dónde termina cada elemento que vas a crear, este programa es sumamente fácil. Pero si tú no tienes ni idea de dónde está tu inicio y tu final, este programa es sumamente difícil. Es algo, es una frase que yo utilizo mucho en, en mis clases. Sobre todo en el tema de conectores. Así que hay que saber activar y desactivar esto de aquí. Ok, aquí vamos a hacer doble, doble relleno. A ver, vamos a llevarlo por aquí mejor. Ya que tenemos este relleno de aquí. Muchas gracias, Marcos. Uy, Marcos, ¿recién estás llegando por aquí o recién estás dando like? Creo que Marcos ya estabas desde, desde antes, ¿verdad, Marcos? A ver. Julio nos dice que no entiende muy bien cómo crear las puntadas vacías. Julio, a ver, nuevamente, las puntadas vacías son puntadas que no son consideradas puntadas como tal. Pueden ver aquí que tengo una secuencia de ceros por este lugar en mi lado derecho y funciona de la siguiente manera. Puedes utilizar la puntada manual o la puntada corrido normalmente corrido porque es una puntada bastante frecuente. La puntada vacía es generar un punto y presionar un Enter. Generas un punto y presionas un Enter. Eso es todo. Nada más. Eso es una puntada vacía. Ya si quieren eh, que explique más detalles, eh, hace un momento lo expliqué, puede servir para hacer corridos, puede servir para escapar de un lugar a otro, ¿no? De esa manera. Eh, esto de acá tiene sombra, ah, perdón, este lugar sí tiene sombra, así que también hay que ponerle su sombrita por aquí. La puntada vacía es una puntada que te permite viajar de manera rápida y eficaz de un punto a otro. Por ejemplo, por aquí vamos a dibujar, mira, por aquí vamos por acá, luego por aquí, justo en esta esquina, luego por el centro y ahí ya puedo iniciar. Por este lugar nuevamente. Para eso utilizo las puntadas vacías. Ustedes lo pueden utilizar no solamente para viajar, lo pueden usar como puntada. Lo pueden utilizar para elementos pequeños, rostros. Uff, para las letras pequeñas también son súper buenas las puntadas vacías. Sobre todo rostros pequeños y letras pequeñas. Las puntadas vacías son unas puntadas geniales. Nos permiten decidir dónde quieres que conecte. Y la puntada vacía es una función que funciona muy bien combinada con la opción de conector en corrido. Si no, no aparecería nada. Bueno, creo que aquí hemos terminado todo lo que sería esta sombra. Vamos a ponerle salto para el amarre final. Y luego vamos a secuenciar todo este lugar justo por debajo del color negro. Ya tenemos toda esa sombra. Miren qué bonito va quedando. Voy a guardar mi diseño, pues no lo he guardado. Voy a ponerle eh, bull. Vamos a ponerle bull. Ahí está. Recién lo estoy guardando. se imaginan que se va la luz y no hemos guardado nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? Eh, hemos trabajado dos horas y no he guardado nada. Pero recuerden, el programa tiene un guardado automático de cada 10 minutos. Yo lo he configurado para cada 100 minutos para que no esté guardando constantemente, pero ahí está. Perfecto. Ahora ya puedo dibujar el efecto de la sombra gris también. Pero vamos a dibujar todo el relleno de color eh, de este color celeste. Y luego vamos a ir secuenciando todo lo demás. A ver, vamos a comenzar por partes. En este caso, el celeste, al igual que en el lugar de aquí, yo voy a iniciar por la parte de arriba. Hay un dato bastante curioso. Podría trabajar todo en un solo relleno plano, pero también podemos trabajarlo por partes. Esto va a estar súper interesante, miren. Eh, ¿Cómo les explico? Miren, podemos trabajar todo este relleno, vamos a trabajarlo así, para que ustedes puedan entender. Voy a hacerlo primero de la manera habitual, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hacerlo en ángulos diferentes. Para los que llevan mucho tiempo trabajando, me van a dar un poquito la razón cuando termine esto de aquí: que el ángulo del tatami. Hace que el brillo en el bordado físico se vea de manera diferente. O, bueno, perdón, que cada color eh, de tatami se vea diferente siempre y cuando tenga un ángulo distinto. Por ejemplo, yo puedo trabajar todo este elemento. Bueno, lo estoy haciendo así totalmente rápido para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando. Bueno, la oreja lo voy a dejar de momento por ahí. Vamos a hacer esto nada más de manera rápida. Ojo, no estoy dibujando. Este no va a ser el resultado final. Solo estoy queriendo dar un ejemplo rápido de lo que vamos a hacer por acá. Ahí está. Perfecto, imagínense, ¿no? Yo lo voy a trabajar de esta manera. Perfecto, ahí tengo ya mi línea de partición colocada, todo bonito, y esta es la secuencia correcta, ¿no? Yo puedo trabajarlo así, y si lo trabajo de esta manera, pues no quedaría mal, estaría súper, súper bonito que quede así, pero, 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 nuevamente, no solo trabajar diseño solamente de trabajar por sí, lo que voy a hacer es nuevamente, a pesar de que es un diseño grande, de que de hacerlo todo un relleno plano quedaría bonito, vamos a separar. Este diseño por partes, por ejemplo A la parte de la orejita le vamos a dar un ángulo Totalmente distinto que a la parte del rostro A la parte del cuello le vamos a dar Un ángulo totalmente distinto a los demás Lo mismo va para lo que es El brazo, la base de abajo Y este lugar de aquí Cada uno de estos rellenos va a tener un ángulo Totalmente independiente, al tener un ángulo independiente Al momento de bordar Se va a ver con una sombra totalmente distinta eh, Marcas dice que recién nos está dando like ¿Ves Marco? Te olvidaste Ok, entonces no lo voy a trabajar todo como un relleno plano, sino que lo vamos a hacer por partes. Esto va a quedar súper mejor así, yo considero que sí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo creo que voy a comenzar por la parte de aquí. Vamos a comenzar por la parte baja. Esta primera figura, que es esta figura larga, la vamos a hacer con un ángulo de 90 aproximadamente, ya que tiene el ángulo más corto en el lado horizontal. Voy a trabajar con la herramienta de, relle de relleno complejo, que es la herramienta más simple de relleno. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que la parte que está en este lugar, pues lo vamos a hacer con un aplique. Este lugar lo vamos a hacer con una aplique Bien, voy a dejar un pequeño espacio porque yo jamás dejo un relleno tatami como tal de manera plana. Vamos a dejar un pequeño espacio. Ahí pueden ver cómo voy dejando un espacio. Vamos a. Acá, bueno, acá ya no hay ningún problema. Pues tenemos este borde de color negro que nos va a ayudar a tapar todo nuestro relleno sin ningún problema. Vamos a darle un inicio. Ahí está. Un final y un ángulo, como habíamos mencionado, en el ángulo 90. Esta vez vamos a cambiar todo tatami. ¿De acuerdo? Ah, y para hacerlo más interesante, esta vez vamos a viajar por puntadas. ¿Qué les parece? Ya que estamos eh, ya que estamos utilizando viajar por puntadas, vamos a viajar por puntadas de esta manera. A ver, voy a presionar inicio. Ahí está, ya presioné inicio. Pueden ver que toda esta sombrea de color negro. Vamos a avanzar todo el color hasta este color eh, de color celeste. Donde me quedé aquí en el punto blanco. Y a partir de aquí vamos a ir añadiendo nuestros contornos. Perfecto. Aquí pueden ver que he dejado un pequeño espacio. La razón por la cual dejé espacio es porque quiero hacer este pequeño contorno. ¿Ah? Como verán, mi punta Plumetis aún no le he cambiado la configuración, sigue con el 0.80, que en estos dos elementos de momento los vamos a cambiar, porque en este caso sí quiero que rellene, entonces estos dos elementos los vamos a llevar a un 0.40 o 45-46 no tan cargado de manera normal. Ahí lo pueden ver. Perfecto, ya tenemos nuestra primera figura de relleno, vamos a hacer el siguiente, que es este pequeño bracito de aquí. En este pequeño bracito quiero que el ángulo vaya a la forma del brazo, vamos a dibujar el relleno de manera normal. Ahora estamos trabajando por debajo, mucho ojito, porque estamos trabajando por debajo de los rellenos. Vamos a darle 1, 2, un inicio, un final y ya está. Todo esto con tatami. Voy a configurar desde, presionando escape a tatami desde ya para que ustedes puedan ver. Este tiene el ángulo totalmente distinto al ángulo 90 de abajo. Muy bien, ahora vamos a dibujar este otro elemento. Aquí también podríamos trabajarlo por partes, pero creo que no va a ser necesario. Aquí lo voy a trabajar todo en un solo paso, de manera totalmente sencilla. Vamos a dibujar solamente a este pequeño esta pequeña mano para que tenga su propio relleno. Como verán, pude haber trabajado todo en un solo paso, pero darle un tatami de sentido diferente va a hacer de que los tatamis, a pesar de ser el mismo color, al momento de brillar se vean totalmente distintos. En este caso, el ángulo que le voy a dar a este va a ser este de aquí. ¿Qué les parece? Vean la diferencia en el trazo del ángulo, para que vean cómo se ve de distinto y aquí vamos a hacer otro igual. Acá tenemos otro relleno, igual dejamos el cruce entre rellenos, un inicio, un final. Y el ángulo de esta manera. Bien, así va a estar súper fácil. Ya hemos entendido cómo lo estoy trabajando. Ahora vamos a ir por acá. Muy bien, voy a viajar con una puntada vacía. En este caso, miren, ustedes no van a notar el conector ya que estoy pasando por debajo del relleno. Pero aquí, por ejemplo, sí podría pasar por debajo de acá. Vamos a activar los conectores para que ustedes puedan ver. Ahí pueden ver cómo voy trazando la línea. Porque quiero dibujar este lugar de aquí. No voy a dibujar todavía lo que es el relleno eh, del rostro. Sino que primero tengo que dibujar este relleno que está acá este elemento de aquí entonces aquí vamos a dar la vuelta vamos a ver cuánto de longitud tenemos unos 5 milímetros en tatami se vería bastante bien para luego colocar estos detalles de por encima pero en plumetis también quedaría bonito podemos trabajar con un plumetis eh, igual con un espaciado normal vamos a ver qué tal queda de 5 milímetros yo creo que es un plumetis que se vería bastante bien vamos a probarlo primero vamos a trabajar todo este elemento de aquí de manera normal con mucha paciencia eh, a ver qué nos dice por aquí Cómo se hace para, para trabajo por debajo de un relleno Luis, tú ya sabías, es con viajar con puntadas De hecho Luis, tú eres uno de los que más eh, curiosos que, 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 que he visto dentro de los directos Porque sabes utilizar este tipo de cosas Ok, miren, aquí lo he con esta puntada, que es el tatami Pero podría trabajar con plumetis también, esta puntada de aquí Podremos darle un espacio aproximadamente de 0.40 y luego ya podríamos simplemente obviar estos elementos de aquí porque creo que el brillo ahí quedaría bastante bonito. Así lo podemos dejar, pero si no me gusta pues lo podemos dejar en tatami y eso ya lo voy a considerar después. Vamos a, a entrar aquí. Dije que la orejita lo iba a trabajar aparte, así que vamos a trabajar la orejita con un ángulo totalmente distinto a lo que es el rostro. Aquí como verán, miren, no he ocupado un milímetro, sino que en los lugares donde se achica el ángulo, porque quiero darle un ángulo recto, hago que el cruce sea mayor y en los lugares donde no se achica mucho el ángulo, pues hago que el relleno no tenga tanto cruce, que es algo que expliqué al inicio de este directo, ¿no? Vamos a darle un inicio, un final y el ángulo de esta manera. Ahí está. Y para este rostro, pues ya podemos colocar un ángulo totalmente distinto. Vamos a separarlo también en esta parte. Hacemos este lugar. Perfecto, vamos a ir por debajo de este borde, igual por debajo de aquí. Luis, para trabajar por debajo de los rellenos, solo tienes que presionar el teclado inicio y eso es todo. De ahí vas a poder secuenciarlo eh, para no estar llevando la secuencia justo al inicio de, de todo, ¿no? Simplemente se van ordenando conforme vamos dibujando. Súper cómodo cuando ya hemos trabajado primero los, los contornos. Que como verán, los contornos siempre son buenos de iniciar por ahí para poder trabajar de manera correcta nuestro relleno. Ayuda mucho. Perfecto, vamos a darle 1, 2, un inicio, un punto de salida. Y el ángulo en este caso le voy a dar esta inclinación de aquí para que el rostro tenga un sentido totalmente distinto a lo que es la orejita. Y aquí vamos a trabajar lo que es esta parte de la base, de la parte baja. Esto sí lo vamos a trabajar todo en un solo paso. Ahí está. Si sí, recuerden que si quieren ver cómo voy trabajando, pueden presionar la S o la L por si quieren ver los límites. Todo depende del visor, de cómo quieran trabajarlo. Yo voy alternando entre la S aquí. 1, 2. Ahí está. No vamos a tocar obviamente el relleno blanco, ni el relleno de, de lo que es este, este lugar de aquí, de los dientes, ni la lengua. Vamos a pasar por aquí. Y solamente ocupamos el espacio que, que tiene el relleno celeste. Por aquí. Así. Aquí ya no tenemos que ocupar. Bueno, que okay, ya lo hemos hecho el relleno. Vamos por aquí. Así de manera rápida. Y aquí completamos el milímetro de cruces, súper importante. Le vamos a dar un inicio. Porque ahí finalizó el final por este lugar. Y el ángulo, más o menos en este sentido, le vamos a dar. Voy a tener mucho cuidado de que aquí se van a generar puntas. Así que vamos a cortar esto de aquí. Por aquí, um, yo creo que todo lo demás está bastante bien. Solamente era este detalle de acá en la punta. Que ya hemos cortado, ¿no? Que le hemos dado más o menos el mismo sentido del ángulo. Este finalizado. En el mismo sentido del ángulo para no generar puntas en esos lugares. Súper importante también. Bien, seguimos avanzando. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Eh, a ver, ¿cómo haces para quitar y poner toda la secuencia de hilos? Digo, porque yo en esa parte me confundo mucho para ordenar mis colores. Es que no se trata de. Eh, simplemente de de ordenar tu secuencia, sino que tú tienes que tratar de... Si por ejemplo vamos a trabajar el color negro, tratamos de trabajar en ese momento todos los elementos de color negro, respetando obviamente la posición de los objetos. Por ejemplo, ahora estoy trabajando el celeste, pero estoy tratando de trabajar absolutamente todos los celestes. En cambio, cuando uno se pone a trabajar y de repente haces el relleno de aquí, pero luego se te ocurre hacer el relleno de la lengua, pero después otra vez el relleno celeste de por acá, lo único que harías es separar tu secuencia de colores, llevando a una ineficacia. ¿Por qué? Porque harías que tu máquina cambie a cada rato de color, tendrías una lista muy larga de secuencia de colores, que de repente es innecesario. ¿no? Nosotros tenemos como diseñadores que tratar de optimizar la cantidad de colores que vamos este haciendo, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con tu secuencia de color. De nada te sirve tener un buen diseño si al final terminas con una secuencia de 60-70 colores. Eh, aunque claro, hay diseños que, como los de Daniel, no sé si Daniel está por ahí, que sí son necesarios, súper necesarios, que llevan secuencias de 60-70 colores. Yo hago diseños para apoyar a que tienen entre 70-80 o 90 secuencias de color distinta y no solamente 12 colores, sino que manejan una cantidad de 30 colores diferentes. Pero para eso, bueno, hay que tener más, este, más orden de secuencia. A ver, vamos a. ¿Por dónde estoy? Ah, ok, estoy por acá. Vamos a llevarlo por debajo de este borde. Y vamos a hacer este relleno. Este relleno, al igual que el otro extremo que estaba aquí, le vamos a tener que dibujar dejando un pequeño espacio, pequeñito, por aquí, para nuestro pequeño contorno. Dejamos ese pequeño espacio. Acá está mal porque he generado una punta, pero lo vamos a corregir. Miren, cuando se genera punta, mira qué feo queda, se acumula la puntada. Así que vamos a cortarlo de esta manera. Así ah, es mucho mejor, que termine de una manera recta. Perfecto. Vamos a llevar el final hacia la parte alta, pues ahí es donde voy a comenzar a hacer mi contorno. Súper súper importante. No se preocupen por la puntada, esto va a salir tatami, pero claramente vamos a tener que cambiar la puntada a plumetis, ¿no? De esta manera y darle el espaciado normal, al igual que el otro lado, 0.45, que es el espacio que le estoy dando en el otro lado. Perfecto, continuamos por aquí. Hacemos todo este relleno. Bueno, aquí ya está súper súper fácil. A ver, vamos a ver qué nos dice por aquí eh, Elizabeth Elizabeth ya se va eh, Estimados, me despido por hoy, mis padres me están the... Oh, ok, felicidades Y aprovecha la celebración eh, Por la noche terminaré de directo Se agradece de corazón tu dedicación, nos vemos Nos vemos, hasta el próximo fin de semana, Elizabeth Mucha suerte por ahí eh, Bueno, Tatis, ya sabes, presiona inicio Y ya puedes viajar por puntadas Es viajar por puntadas, básicamente Ahí está, eso tiene un ángulo distinto Aquí vamos a hacer este también. En este caso, pues uh, vamos a colocarle el ángulo igual en este sentido. Vamos a dejar un pequeño espacio aquí, de todas maneras. Así. Acá ya cerramos sin ningún problema. Y vamos por acá. Un inicio, un final y un ángulo. Perfecto. Y aquí vamos a cerrar esta figura con este pequeño borde de aquí. Todo este pequeño borde también tiene que estar en plumetis y... El espaciado lo vamos a colocar en un 0.45 como todos los demás bordes. Y ahí se terminaría este color. Creo que ya no hay nada más de este color. Hasta ahí ya lo tenemos. Y ya podemos cambiar de color. Ahora podemos trabajar de la misma manera en la que hemos trabajado esto. Las siguientes sombras. Las, las sombras de color gris y el color blanco. Y aquí también tenemos un color que no hemos añadido. Miren, nos hemos olvidado de añadir el color gris oscuro. Que es este color. Vamos a buscarlo por aquí. Podemos añadir este color gris oscuro, bueno no tan oscuro, me parece que lo he puesto muy oscuro, un poquito más claro, ahí está. Ya tenemos el color 9 para más adelante. Ok, aquí tenemos otros elementos también de la malla, ya podemos trabajar el color blanco y el color gris para su sombra. Pero igual lo tenemos que hacer por partes, ¿ya? Vamos a trabajar primero lo que sería el color del, de la prenda, junto con los colores de los dientes y todo lo que tenga que ver con sombra grises. Y luego nos vamos a ir a trabajar... Por los colores rojo y gris plateado que está por aquí. Y la nariz para finalizar por los ojos y el cabello. Así que vamos en ese orden. Voy a iniciar por este color gris de acá. Vamos a nuevamente utilizar el color moradito. Perfecto. Esta vez voy a trabajar por encima para que ustedes puedan ver. De repente los estoy confundiendo mucho. Así que presiona el teclado fin. Vamos a grabar. Estoy utilizando un color totalmente distinto para que ustedes no se pierdan. Miren, van a poder verlo del siguiente color. De esta manera. Morado. Y esta vez voy a trabajar por encima. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar a Plumetis rápidamente. Vamos a, El espaciado ya lo tenemos en 0.80 a la perfección. Y vamos por aquí. A ver, 1, 2, 3 y vamos a hacer así. Vamos por aquí primero. Bueno, vamos a hacer el pequeño atraque por aquí, por si acaso. Y ahora vamos por acá. Muy bien, yo creo que ya si sí completamos las 3 horas al finalizar este diseño y podemos hacer el tutorial. Aquí vamos a llevar, miren, por aquí, con puntadas vacías, siempre este contorno. Y hacemos el siguiente por acá. Así, de manera rápida, finalizamos una puntada vacía para esconder el conector. Porque si lo llevamos por el ras, puede que se salga del relleno. Así que tenemos especial cuidado ahí. Bien, aquí como ven, este va a finalizar por aquí. Así que lo que voy a hacer es todavía no generar ese relleno y irme un poquito más arriba. Dejar este pequeño espacio para poder terminar este contorno cuando venga por debajo. O bueno, de hecho, voy a venir por ese lugar. Aquí vamos a hacer esto. Mm, ok, no hay problema. Y luego vamos a regresar por este punto para terminar. Ok. Por acá. Ahora sí completamos este contorno. Por aquí. Perfecto. Vamos hacia arriba. Una vez que lleguemos a este punto, vamos a poder trabajar los contornos que van en el lado contrario, ¿no? Que son estos elementos de aquí. Regresamos por aquí. Y hacemos lo previo por acá. Primero este. Viajamos por el centro por aquí. Y luego este de aquí. Y hacemos lo mismo hasta finalizar todos estos contornos. Como notarán, no estoy trabajando estos rellenos de manera habitual, que sería un 0.40, sino un espacio bastante abierto. Pues ya tengo que tener mucho cuidado, estoy subiendo un relleno sobre otro. Así que llenarlo de puntadas ahí no tendría sentido, solo saturaría todo el bordado. ¿no? Y trabajamos de esta manera. Acá pueden ver un contorno, eso no lo voy a añadir porque me parece un contorno innecesario. Vamos a hacer esto. Muy bien, puntada vacía por acá. Y luego por acá. Ahí está. Ojo, esta vez estoy trabajando lo que es el color gris. Todo lo que sea gris es lo que vamos a estar trabajando constantemente aquí. De acuerdo, todo lo que es el color gris. Respetando igual siempre la posición de los objetos y nuestra secuencia, ¿no? Que siempre vaya ordenado. Lo más ordenado posible. ¿No? Una vez que termine este relleno de aquí, nuestra máquina va a coser esta puntada vacía hasta llegar al contorno de este lugar. Bien, y como no estamos cargando mucho el relleno, pues va a quedar bastante bonito. Ahí no se va a sentir muy saturado de relleno ni tampoco tan acumulado de puntadas. Eh, ¿Es recomendable ramificar objetos? Eso ya lo preguntaron hace un rato y he dicho mil veces que no. Ramificar objetos es de las peores opciones que tiene el programa. Solo te genera más corridos por debajo y puntadas innecesarias. Muy aparte de que no aprendes nada en cuanto a secuencia. Si les gusta usar ramificar para objetos simples, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero si utilizan ramificar para corridos, pues ahí sí son errores súper, súper graves. Yo recomendaría no usarlo para nada. Pero bueno, son totalmente libres de utilizarlo si desean. Yo no utilizo jamás ramificar, jamás me van a ver ramificando. Y si alguna vez lo hice, pido disculpas. <laughs> No recuerdo haber usado ramificar aquí. Yo lo utilicé alguna vez y descubrí que genera puntadas innecesarias. A veces lo que quiere uno es optimizar el tiempo de bordado, ¿no? Que, que el bordado que estás haciendo te salga de manera rápida y fluida. Y cuando usas ramificar, pues empiezan a ocurrir un montón de desgracias. Que un corrido por acá, un corrido por allá. Miren, aquí tenemos un espaciado un espacia bastante grande de puntada. Y vamos a entrar por aquí porque lo tenemos que hacer de todas maneras. Pero en este caso es un relleno súper grande. No se puede trabajar con plumetis debido a la longitud. Sería bastante grande hacerlo con plumetis. Miren. Ahí está. Quedaría súper mal. En este caso sí es necesario utilizar un tatami. El espaciado lo vamos a poner en uno. El acabado en pespunte. Pero vamos a tener que añadir el trapunto para ocultar el desplazamiento por debajo. Para que un degradado... Bueno, en este caso no estoy haciendo un degradado. Simplemente es una puntada abierta. Se vea bonito. Vamos a bajar un poquito la longitud. Como si fuese un corrido. Y aumentar un poco el espacio. Ahí está. Una vez que hemos terminado podemos regresar. Recuerden que este elemento que estamos trabajando tiene que ir siempre, siempre por debajo del color celeste. Todo lo que estoy trabajando, este elemento gris, tiene que ir por debajo del color celeste. En esta oportunidad estoy trabajando por encima. Hace un momento trabajamos por debajo. Ahora estoy trabajando por encima para que ustedes no se puedan perder en ningún momento. Vamos a trabajar este lugar de aquí. Paramos. Hacemos lo mismo por aquí. Y paramos por acá. Eh, si estoy yendo muy rápido, puedo ir más lento. Eh, no sé si se me entendió lo que hice acá. No he usado un degradado, simplemente es una puntada abierta de color gris para este lugar de acá. Contrapunto, que es una puntada que oculta el corrido de desplazamiento por debajo y hace que se vea de esa manera. Sí, espero que se haya entendido. Bueno, vamos a viajar ahora nuevamente por puntada para llegar a la parte de abajo. Voy a utilizar en este caso de escape este contorno que aún no hemos creado por aquí. Estoy utilizando la puntada vacía para llegar por aquí. Ahí está. Trato de llevarlo por el centro y llegamos aquí, donde tenemos el otro contorno, ¿no? esta pequeña sombra que está acá. Bien. Voy a viajar igual con la puntada así hasta el extremo superior. Voy a hacer este corrido, vamos a subirle a la longitud para que no cosa mucho. Ahí está, y bajamos por aquí con nuestra puntada de relleno para la sombra gris. Ojo, estoy permitiendo hacer todo esto, recuerden, porque el diseño es un diseño grande, así que me permite hacer este tipo de cosas. Ahí está. Perfecto. Eh, ¿Dónde más tenemos gris por aquí? A la parte de aquí. Vamos a tener que bajar de todas maneras. Así que nos desplazamos por aquí. Por este contorno. Un poquito más abajo. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Eh, bueno, no tenemos más preguntas de momento. Igual, muchas gracias a todos los que me han estado acompañando hasta ahora. La verdad es que para los nuevos, recuerden, vamos a estar aquí todos los domingos, siempre que podamos. Yo trato de estar todos los domingos sin importar qué es lo que pase el domingo anterior eh, a este creo que fue también por mi cumpleaños incluso transmití también no hay ningún problema pero recuerden, cada domingo vamos a estar aquí pueden ver la repetición siempre que quieran, si no pueden quedarse y aprovechen en hacer todas las preguntas que desean cualquier tipo de pregunta, de repente vengan algún tipo de bordado especial algún diseño que no se puede hacer pueden hacer absolutamente todas sus preguntas y aquí vamos a intentar resolver cualquier tipo de duda ¿no? Mi trabajo es eso de ahí, resolver, intentar ayudarles a resolver cualquier pregunta que tengan. Así que. Ya saben, siempre son todos los domingos, así que durante la semana seguramente surgen cositas que quieran preguntarme. Así que anoten sus preguntas, guárdenlas. Y las pueden hacer aquí cada domingo. Aquí vamos a estar siempre que se pueda. Bien, acá hemos hecho la sombra de este diente, la parte de abajo no lo tiene, así que no hay problema. Ah, y curiosamente, este color de sombra es exactamente igual al relleno de aquí. Así que creo que podemos hacer ambos, ¿no? Podemos trabajar este relleno también, sin ningún problema. Así que creo que... O lo dejamos para después, creo que podemos dejarlo para después. Para no unir secuencias, lo vamos a dejar para después. Porque uno nunca sabe si alguien quiere de repente hacer este bat, bueno, este pequeño palito de otro color. Así que es mejor dejarlo así, en su secuencia separada. A veces uno quiere cambiar de color, ¿verdad? ¿No? Uno quiere... Bueno, ya no quiero que sea gris, quiero que sea rojo. A veces pasa, a veces pasa que el cliente quiere de otro color Así que por si acaso lo vamos a dejar Muy aparte eh, ¿Qué nos dice? Eh? Ah nice. al contrario, gracias por tu tiempo Y por tu apoyo al responder las dudas <laughs> No, no se preocupen, aquí este espacio es precisamente Para eso, Paki nos dice ¿Qué días y horarios tienes eh, en los cursos? Ok Paki, pocas veces me preguntan sobre el curso pero para los que no saben, ahorita tenemos cupos eh, cerrados. No tengo, ahorita no puedo aceptar a más personas debido a que estoy trabajando con un nuevo, una nuevo, un nuevo lote de integrantes. Y necesito concentrarme en esos alumnos primero. Pero eh, para este fin de mes, de todas maneras, cada fin de mes hay personas que no se quedan. Entonces siempre va a haber lotes cada fin de mes. Bueno, a veces hay fines de meses en que todos mis alumnos se quedan. Pero bueno, trato de, de integrarlos poco a poco conforme van ingresando. Pero te voy explicando. A ver, el curso consta más o menos de 43 videos. El precio es de 60 dólares por dos meses. Tienes acceso a más de 400 videos. Aunque el curso en realidad son de 43. Hay mucho contenido. Eh, y bueno, puedes ver el, en el orden que tú quieras. Aquí voy a parar. Miren, aquí vamos a parar. Justamente por acá. Vamos a utilizar una puntada manual. Muchas gracias, Confecciones Bordados Nil. Por tu like. Muchas gracias, muchas gracias. Y sobre lo del curso, uh, bueno, son, siempre va a ser con cupos limitados. Pues yo humanamente no dudo mucho que pueda atender a más de 200 personas. imagina que tuviera que contestar 200 mensajes. No puedo porque yo tengo un trabajo, yo, yo trabajo. Y pues ese trabajo ocupa todo mi tiempo. Y el curso está solamente para las personas que realmente quieren aprender, ¿no? Que realmente quieran eh, llevar un buen curso de diseño de bordado y elevar su nivel, ¿no? Porque este curso no es solamente para personas que están aprendiendo desde cero, también el curso es para personas que ya tienen conocimiento de bordado y quieren aprender otras cositas más, como las cosas que de repente estoy aplicando por acá. Pero bueno, no voy a promocionar hoy día mi curso, eh, pueden preguntarme a la página, recuerden que si quieren hablar directamente conmigo, mi Facebook, es, estoy como Ederson Ramos. Porque en la página tengo moderadores que se encargan de contestar las preguntas. Así que es mucho mejor siempre que se comuniquen directamente conmigo. Bueno, como habrán visto, este relleno era bastante grande. Es por eso que lo estoy trabajando así. Eh, con Tatami. Y vamos a bajar, al igual que en la parte de superior, un poquito su longitud. Para que parezca como un corrido. Ahí está. Para que cosa un poquito más. Para que se diera mucho mejor ese degradado. Bueno, no es un degradado como tal, sino que esa sombra. Ahora ya podemos trabajar esto. ¿no? Podemos trabajar este otro elemento. Y así. Ok, aquí vamos a dibujar un pequeño corrido. Y al igual que como, si estuviéramos dibujando el relleno anterior, hacemos ese tipo de sol Bueno, acá no me quedó muy bien la punta. Vamos a hacerlo mejor. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ya podemos trabajar esta otra sombra. A ver, ¿qué, ¿qué nos falta por aquí? Nos falta estas pequeñas letras de aquí de Nobul, ¿no? Eso lo vamos a hacer al final. Vamos a hacer esto. Ok. Hasta ahí nada más. Aquí el relleno está bastante largo, así que voy a intentar disminuir un poquito la longitud. A pesar de que la longitud acá sea un poco más larga, yo la voy a disminuir para que mi puntada no se haga demasiado larga. Y nuevamente con puntadas vacías, vamos a llevar por aquí el corrido para llegar a la sombra de esta parte de aquí, para luego hacer las letras de abajo. Acá apenas se logra ver las letras. Vamos a intentar resolverlo de la mejor manera también, que es una de las partes que a muchos les interesa aprender a hacer. Correctamente letras pequeñas Así que vamos a llegar a, en un momento ahí Para ver cómo lo resolvemos Vamos avanzando por aquí A ver, ¿qué más, eh, ¿qué más preguntas nos tiene por aquí? Y si nos muestra cómo hace las letras pequeñas de forma manual Es que yo lo intento y no me queda bonita Ah, mira, dicen, justo estamos yendo para ahí ¿verdad? No leí tu comentario ¿Qué nos pregunta por aquí, Héctor ¿Qué propiedades utilizas para el relleno que te quede igual al celeste? Ok A ver, para contestar un ratito la pregunta de Héctor Vamos a hacer una pequeña pausa por aquí a ver, el tatami que ustedes conocen es este tatami de aquí, el común y corriente, con línea de desplazamiento de fracción en 0.25 en A y en B. Desplazamiento de fracción o fracción de desplazamiento. Yo trabajo con una línea de partición, lo cual me permite colocar códigos. Yo trabajo con el código 1, 2, 3, 4, 5. ¿no? Si quiero que sea más fino, voy borrando números. Y si quiero que sea más abierto, pues voy aumentando números, como en este caso. Y en este caso, como es un diseño súper, súper grande, estoy trabajando con una línea de partición con este código. ¿Cómo funcionan estos códigos? Pues eso sí sería un video bastante largo. O si quieren podemos hacer ese tutorial después de terminar este diseño. ¿A ah, ¿Cuánto les gustaría aprender a dominar el tatami? Bueno, de hecho, Aizen creo que ya los do va dominando bastante bien. Aizen, ¿cómo vas tú a dominar el tatami? Con tu configuración creo que ya he visto que estás dominando súper, súper, súper bonito tu, tus tatamis. Eso me gusta mucho porque ya le das tu propio, tu propio estilo. Pueden utilizar varios códigos de línea de partición. Existen muchos códigos, pero primero que nada habría que comprender un poquito cómo funciona, ¿no? Ok. Aquí le hemos puesto una amarre final y vamos a trabajar la letra no bull. Miren, en este caso de las letras eh, están un poco curviadas. No sé si se nota, pero acá vamos a, a verlo así. Miren, está por aquí y esto está por aquí. ¿Podría dibujar vectores para guiarme mucho mejor con las letras? Claro que sí. En este caso tendría que utilizar vectores súper, super finitos. Así que vamos a agregar un vector super fino eh, con una longitud de cero. Ahí está. Aquí también. Y aquí también. Ahora, podría utilizar las letras automáticas, claro que sí, pero eso es solamente para que entiendan un poquito de cómo va acá las letras. No se ve muy bien o no se aprecia muy bien, pero es más o menos así la letra. Y acá también se repetiría más o menos lo mismo, solo que la curva es distinta, ¿no? Aquí la curva va girando un poquito más. O sea, cada letra tiene una forma distinta en el giro, pues es como una especie de curva que va trabajando de manera distinta aquí. A ver, ¿qué nos dice? Um, ¿Las letras se hacen con corrido o con puntada manual? Muy buena pregunta, Marcos. Las letras pequeñas se hacen con puntada manual. Bueno, los puedes hacer con corridos siempre y cuando tu longitud de letra pequeña pues tenga unos 3 milímetros Porque recuerda, acá tienes eh, 1.5 y 1.5 más 1.5 te darían dos corridos de 3 milímetros Aquí está Pero si es más pequeño de 3 milímetros, la puntada manual es mucho mejor Pues no depende de una longitud total, puedes tener 2 milímetros o 2 milímetros y medio O incluso un milímetro para que sea mucho más pequeño Así que las puntadas, bueno, perdón los, eh, Las letras pequeñas se trabajan mucho mejor con la puntada manual y solo hay que tener especial cuidado, ¿no? Uh, creo que hace un momento estuve trabajando letras pequeñas. A ver, déjame ver si les puedo mostrar por aquí algún ejemplo rápido. A ver, eh, primero voy a guardar. Vamos a guardar esta parte de acá. No voy a hacer que se me borre. Ahí se los voy a ir mostrando para que ustedes pueden ir viendo cómo hemos avanzado el diseño. Recuerden que lo que está morado es con gris plateado, no es ese color. A ver, y déjame ver si. Por acá tengo el ejemplo de, de la letra. Ok, eso estuve trabajando anoche, mucho antes de irme a dormir. Quiero que lo vean. Es un cochecito, es un carrito. Y curiosamente tiene lo que me están preguntando, ¿no? Las letras pequeñas, miren acá, son las letras de Kaeda, eh, Kadea, Kaedama, por ahí, miren, incluso las conexiones entre ambos es con conector, miren, ya no le dibujé, sino que es una conexión que me simula la letra M, lo cual es gracioso, incluso los conectores me, me sirven como para que visualmente sea bonito, pero bueno, vamos al tema, aquí tenemos letras que son súper súper pequeñas, eh... Todas están, como verán, dibujadas enteramente con puntada manual, incluyendo las letras de aquí abajo. Todas estas letritas que ustedes ven aquí no son trabajadas con corrido. Recuerden, las letras pequeñas se trabajan mejor con manual. Pero para poder entender cómo trabajar letras pequeñas con manuales, primero hay que comprender la medida del manual y el, la longitud mínima que puedas generar. Y ya les he explicado muchas veces. La longitud más pequeña que se puede generar en una longitud de puntada es de 0.3. O. Esta es la mitad de un milímetro, 0.50, y esta es la puntada más pequeñita que podrías generar. Por ejemplo, de este punto hasta este punto ya es una puntada súper pequeñita. Si tú vas a hacer una puntada menor que esa, mejor no la hagas porque no tiene sentido, no se va a notar. Tu puntada de un milímetro es más o menos esta. Medio milímetro todavía podría ser notorio. Pero menor a eso ya no es factible. Entonces, si comprendes el universo, en este caso, de la escala más pequeña de longitud de puntada, tú vas a poder decidir lo siguiente. Si quieres que tu puntada en la E vaya de frente para hacer este tipo de trabajo, o si quieres que... O si te das cuenta si puedes todavía partir este lugar. Cuando te das cuenta que no puedes partir una puntada es porque su longitud es menor a 0 a medio milímetro. Entonces ya no es factible hacer una letra pequeña de ese tamaño. Si tu letra. Si mi letra fuese menor a esto a la mitad, prácticamente haríamos un garabato. Haríamos esto de aquí. A la mitad del tamaño. En 0.50. Es que ya no se nota. Pero en 0.50 todavía es una longitud factible para una longitud de plumetis o digamos para cualquier tipo de puntada. Pero menor a 0.50, que 0.30 ya no es una longitud factible. Entonces todo este tipo de elementos es mucho mejor trabajarlos con manual. ¿Por qué con manual? Porque nuevamente un corrido depende de una longitud, de una configuración que tú tengas, ¿no? Cuánto quieres que cosa o cuánto quieres que vaya de largo. Pero una puntada manual no depende de una longitud. En este caso tú puedes decidir cuánto quieres qué cosa y si ya tienes en mente y sabes visualmente que esto mide mayor a 0.30, pues va a ser muy fácil para ti de repente hacer una letra T con la puntada manual de esta manera, ¿no? O de repente, ah no miren acá en vez de poner dos coloco solamente uno, que me parece mucho más cómodo y de esta manera puedes ir dominando y practicando hacer letras debido a la longitud que tienes. Mira de repente la E no se nota aquí, ¿no? O de repente quieres hacer una R con una puntada pequeña. Haces un palito y un palito para el costado y luego hacia abajo. Y ya tienes más o menos una R. Pero estamos hablando en escala muy pequeñita. En esta escala estamos hablando de, un, de una letra que es incluso menor al de 3 milímetros. ¿Cuánto es una letra de 3 milímetros? Pues de 3 milímetros más o menos una letra es de este tamaño. Vamos a ir acá. Ahí está. Esta altura de aquí es una letra de 3 milímetros. Miren, muchas personas en el mundo del bordado sufren con letras de 3 milímetros. ¿Te imaginas trabajar una letra de un milímetro de medida? Solamente uno de alto. Un milímetro de alto. Y que te quede bien. Es impresionante lograr hacer. Por ejemplo, acá estoy trabajando letras de 2 milímetros. Y esto de ancho tienen 3 milímetros. Pero de alto son más o menos de 2 milímetros y medio. No son bastante altos como tal. Pero esto acá tiene 2 milímetros de ancho. Y de alto, pues cada letra tendrá pues un milímetro punto 20. Pero aún así estas letras quedan bonitas. ¿Por qué? Porque han sido trabajadas puntada tras puntada con la puntada manual. Entonces ya va más o menos entendiendo cómo vamos a trabajar aquí. Aquí dice Paul Guis. Yo lo voy a trabajar con la puntada manual para que se vea bonito. Pero ahorita vamos a llegar a ello. Vamos a ir. Primero estoy vectorizando un poquito aquí la figura. Porque quiero que mi letra, obviamente, me quede bien. Porque si no, este lado lo veo más anchito, este lado lo veo más delgado. Yo quiero que me quede bonito. Así que vamos a hacer, por ejemplo, esta parte de la U. ¿no? Un poquito más ancho y duplicar aquí este lugar. Ahí está. Aquí también vamos a hacer esto. Un poquito más abajo, en la parte de la O. Porque a pesar de que de repente no se ve bien la imagen, yo quiero que mis figuras más o menos tengan una misma un mismo ancho, ¿no? Vamos a reformar aquí un poquito. Ahí está y esto un poquito más abajo. Perfecto. Aquí tenemos la letra eh, N por aquí. Por acá y utilizo incluso esta misma figura Girándolo un poco para la unión entre ambos Y así ya tengo la letra N ¿Ah? Pero todos con una Más o menos una misma longitud ¿Eh? Súper, súper importante ah, Ya si quieren entrar a más detalles Si quieren vectorizar todo, pues adelante Yo creo que no es necesario vectorizar todo Ya en el camino iremos intentando arreglar Estas letras Pero bueno, más o menos así iría ah, Por acá y todo lo demás Ok Espero que haya quedado bastante clara la explicación. Eh, ya hemos hecho no sé cuántos tutoriales aquí de letras pequeñas. Muchas, muchas veces. Eh, ya les he, ya creo que letras pequeñas y rostros pequeños es lo que más hemos hecho porque es lo que más les interesa a todos aprender. Ok, aquí mi letra B es un poquito baja. Vamos a tener que hacerlo un poquito más alta. Ahí está. Mi U es demasiado alta, un poquito más baja. Pero bueno, lo vamos a ir acomodando porque este lado tiene que tener la curva que hemos generado aquí. Pero bueno, al menos tengo una guía, ¿no? Ya de aquí podemos llevar el salto. Por aquí. Vamos a llevar el pequeño amarre por aquí. Ahí lo pueden ver. Si gustan, yo lo desactivo o lo activo. Ese salto va a depender de mí. Yo decido cómo va el salto. Pero aquí es necesario hacer un salto, pues ya no tenemos a dónde más ir, ¿no? No tenemos un corrido que podamos llevar de repente hasta llegar a ese lugar. Pero bueno, vamos a comenzar aquí. Aquí la longitud es más o menos de 0.80, así que no hay ningún problema en cuanto a la letra. Uh, esta letra es súper, súper fácil. En este caso sí debemos de trabajar con un espacio de normal de 0.40 o 0.45 ya que vamos a trabajar por encima de un relleno tatami así que tenemos la ventaja de no saturar mucho el bordado 0.45 me parece una muy buena cantidad de espacio para esta letra pequeña de aquí voy a llevar el final hacia este punto vamos a nuevamente trabajar con entrada aquí si dibujo muy cerca automáticamente se van a conectar o unir estos dos puntos entonces si yo no quiero que pase eso pueden hacer una puntada vacía lo cual es bastante cómodo para luego completar el relleno de manera normal y no ocurra esa unión Forzada que nos está el programa de esa manera, ahí está, intentamos incluso acomodar aquí un poquito los ángulos, si quieren que rellene acá, o si sienten que está muy vacío arriba, entonces van acomodando un poquito sus ángulos a su manera, ¿no? pero ahí está, bien, acá también hacemos una puntada vacía, si no queremos que nos una de manera directa el programa ¿no? y vamos trabajando así, recto, curva y recto según la forma, ahí está, y llevamos o inclinamos el ángulo hacia ese lado. Ahí está. Así de fácil, miren. Qué bonito va quedando. Acá tenemos la B. La B la podemos trabajar en un solo paso. Nuevamente una puntada vacía para conectar. Vean que las puntadas vacías sí son necesarias cuando trabajamos elementos pequeños. Para no trabajar eh, todo de golpe. Vamos a hacer así. Vamos a aquí a darle una pequeña curva. Acá es recto con recto. Igual aquí. Esquina con curva. Recto, recto. Bueno, acá en este caso... Yo voy a tratar de no darle tanta, tanto detalle aquí, pues como es pequeño casi no se nota. Y luego vamos a ver el final hacia la parte de la N, que está por aquí. Ahí tenemos la B. Esta es la O, perdón, vamos a hacer la O. También podemos llevar un pequeño conector en punta vacía y acá la O claramente, bueno, no se aprecia muy bien, parece como una especie de circular o redondo. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacerlo lo más parecido posible. Recto por aquí, curva por acá. Recto por aquí. Acá ya podemos hacer recto. Ok. Si gustan, miren. Yo considero que esto podrían hacerlo todo recto y luego reformarlo, lo cual sería eh, mucho más fácil. Vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? Miren, ahí está. Eso me parece mucho más fácil que intentar darle curvas. Luego vamos a hacer una puntada vacía hacia arriba para que no nos conecte de manera automática. Y hacemos la N en tres partes. Uno, con su cruce de relleno. Dos. Y finalmente 3. Ahí está. Ah, ahí le damos la forma de la curva. Ya está. Ya tenemos nobul Luego le damos el amarre final, que es importantísimo. ¿No? Para que no se des cosa. Y luego comenzamos con las letras pequeñas. Ahora, si de repente el texto que van a hacer no se nota mucho, eh, pueden hacer lo siguiente: pueden escribir con un texto normal. Eh, me parece que dice Paul Goyce. Ahí está. Este es el texto. Pero no lo vamos a generar con puntadas, porque si generamos con puntadas, claramente la compensación y todo lo demás va a quedar feita. Pero lo que sí voy a hacer es crear la letra más o menos parecida, aumentar un poquito su longitud, ya que esto tiene un milímetro. Recuerden que si ustedes hacen letras un poquito más altas, le va a dar el chance de colocar de repente una longitud eh, de partición con el manual. Luego, después de esto, vamos a hacer lo siguiente: vamos a convertirlo a vector. Un objeto vectorial nos permitiría tener una mejor referencia de las letras que vamos a hacer. Ahí está, miren qué chévere. Luego con un color distinto, porque quiero que lo vean de manera distinta, vamos a pintarlo de celeste, ¿qué les parece? Vamos a trabajar con la puntada manual. Ya que nos hemos quedado aquí, necesitamos avanzar. Recuerden, al ser una letra pequeña, aquí no tienen que aplicar la técnica del doble corrido ni triple, no lo van a saturar de esa manera. Vamos a utilizar doble y un corrido dependiendo de qué necesiten. Por ejemplo, si quiero hacer la P que está aquí, ¿no? Y vamos a comenzar desde aquí abajo. Puedo avanzar solamente una vez por acá, ¿les parece? Aquí podemos hacer una especie de triángulo. Para trabajar esa curva, cerramos esto con 1 y 2, ahí lo tenemos, y aquí retorno y retornas aquí con una puntada vacía. Luego puedo hacer la O, ¿no? La O lo podemos hacer en, bueno, como un hexágono. Tenemos acá una punta, puedes hacer la punta si quieres acá, luego hacia abajo, aquí finalizaría, y luego haces lo mismo por este lugar. Pero en este caso, para regresar hacia la otra O, ahí sí le hacemos doble corrido. Acá solamente avanzamos una sola vez, y al igual que el otro, acá hacemos. Igual el triángulo 1 y 2 y le damos el doble corrido. Ahí está. Luego solo nos quedaría hacer la L, la parte de arriba con doble y esta parte con tan solo un corrido. Es más, si acá le, por ejemplo le colocamos en conectores el amarre final para el salto, ya cosería dos veces por aquí. Entonces no tendría sentido hacerle doble corrido acá. Lo único que te quedaría de repente es hacer un poquito más largo y presionar dos veces G para volver a generar la puntada en ese lugar. ¿Ya? Y aquí hacemos lo mismo. Ya que tenemos la guía como la O, ¿no? La O es muy parecida a la G. Sabes que puedes iniciar en la parte de abajo. Hacer una puntada recta y un triángulo hacia la parte de arriba. Tienes 1 y 2. Avanza solamente una vez por aquí. Y 1 y 2. Y ya tienes la G. Si de repente no te gusta, recuerda que siempre puedes reformar, ¿no? Ya sea para alargar o llevar un poco más allá tu puntada. De repente no te gustó cómo quedó. Ah, perfecto. Entonces, retornamos por aquí. Y aquí de repente lo quieres hacer un poquito más trabajado, en dos tiempos, algo así, que también se puede. Acá le damos doble para retornar, 1, 2, hacemos la B por aquí, muy parecido a la G, y hacemos esto. Ahí está. Luego hacemos la Y en dos pasos si quieres, para que coste un poquito más, o también lo puedes hacer en un solo paso. Y luego tenemos la parte de abajo, 1, 2, y avanzar una sola vez por aquí. Perfecto, ahora aquí el tamaño por ejemplo de la, de la U y la Y son totalmente distintos. Recuerda que puedes arreglar esos detalles reformando o simplemente sacando una guía. Por ejemplo, podemos haber dado por terminado la esta Y, vamos a seleccionar todos estos elementos y simplemente bajar un poquito la medida. Si no te hace caso, presiona dos veces G y ahí te va a hacer caso. Sacamos una guía por aquí para poder ver la altura y poder medir que las letras más o menos tengan la misma altura. Perfecto, solo nos quedaría la S. La S de igual manera trabajamos como una B. Ahí tenemos 1, 2, una B y ahí está. Si no te gusta mucho cómo queda, ahí puedes retroceder un poquito para no saturar acá la puntada. Oh, vamos a retroceder un poco. Hasta aquí, por ejemplo, podemos darle el final. Y aquí hacemos el pequeño atraque, como siempre, para esta puntada. Recuerda que estas letras pequeñas siempre vas a poder modificarlas, no va a haber ningún problema. Acá vamos a desactivar las cuadrículas y todo lo demás y lo pintamos del color original que es este de acá. Y ya está, no fue muy difícil, ¿verdad? Ahí pueden ver sus letras pequeñas. Así de sencillo se trajo una letra pequeña, eh, pueden hacer las pruebas, pueden ver si se puede mejorar o no, traten de no saturarlo, no le pongan triple corrido ni doble, solo cuando es necesario para secuenciarlos o unirlos de manera correcta. Así es como yo hago una letra pequeña, es una especie de cálculo, pueden duplicar letras que incluso ya se parecen, pero así quedaría bastante bien. Ok, ya hemos terminado todo este color, ya podemos darle el color gris plateado, ahí está, y podemos llevarlo en su secuencia primero en nuestra lista en la parte superior. Y bien, la parte fácil que es el relleno blanco, que ya es la parte más fácil. Recuerden, en este caso vamos a tirar blanco, vamos a tirar esta tatami. Esta vez voy a presionar inicio para trabajar por debajo, de acuerdo, y ya podemos comenzar. A ver, vamos a comenzar de igual manera por la parte de la polera, luego ir a los dientes de manera re reversiva, ¿no? Si hemos terminado aquí, vamos a comenzar aquí nuestro relleno. Miren qué bonito se ve ahí las letras. Vamos a avanzar por acá. A ver. Espero que se les haya gustado esa partecita. Eh, recuerden que si de repente su letra es muy pequeña, háganlo más grande. De repente, miren. Ustedes dirán, bueno, ya se ve muy bonito, ¿no? Pero si tienen el chance de hacer esto, háganlo, mira. Mm, ya está. GG dos veces y ya está. Y se olvidan del tamaño original que está ahí. Para que el logo sea más notorio. Ustedes pueden subir o recomendar aumentar el tamaño. No tienen que depender de la medida que les diga el cliente. Tienen que sugerir, oye mira, si yo lo hago un poquito más grande, mi let la letra va a quedar mucho, mucho mejor. Eh, lo puedo hacer así y te recomendaría hacerlo de esta manera. Y el cliente podría aceptarte. Si el cliente no quiere, porque digamos es un cliente especial y dice, ¿sabes qué no quiero? Pues simplemente lo intentas, ¿no? Y si ya la letra es demasiado pequeña, pues simplemente no lo hagas y se acabó. Porque hay medidas... Que el bordado ya no soporta, ¿no? Recuerden, si es menor a un milímetro, yo creo que ni el mejor diseñador del mundo podría hacer una letra de un milímetro. A menos de que el hilo sea más delgado, aguja más delgada y una máquina súper, súper, súper fina. Eh, o la mejor máquina del mercado, ¿no? Para que logre sacar ese, esa letra de manera adecuada. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a seguir avanzando por lo normal. Ok, aquí también podemos trabajar este cuerpo en dos tiempos. Me parece que podemos trabajar el... El pecho en un ángulo y el bracito en otro, así que vamos a dibujarlo así. A ver, vamos a dibujar por aquí. Ok, voy a dibujar mejor el vector para que puedan ver, para que me entiendan. Yo quiero trabajarlo de esta manera. Aquí tenemos uno. Ahí está. Eh, vamos a activar el vector. Ahí está. Quiero que este brazo sea así. De acuerdo, entonces vamos a trabajarlo así. Voy a trabajar primero lo que es el cuerpo y luego vamos a trabajar este en otro sentido, en otro ángulo. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Eh, seleccionar de forma abierta en contorno, seleccionar contorno vectorial, ok, ah, ¿qué nos sé Ah, perdón, dice el dulce MK uso 4.2, no me da la opción de vectores, Ah, no te entendí muy bien. Ok, a ver, ¿qué nos dice por acá? dicen comprender el funcionamiento del dummy método de mi perspectiva. qué bueno, eh, este, AISEN. Aizen es uno de los más aplicados actualmente en el curso, pero tengo muchos alumnos que ya han pasado por esa etapa también. Eh, y los cursos yo los voy a tener un tiempo todavía. Eh, va a llegar en un momento obviamente en el que yo emprenda otras cosas y deje el curso de lado. Así que mientras todavía puedan aprovechar a unirse, yo voy a trabajar el próximo año todavía en el curso, pero ya tengo otros proyectos en camino. Eh, como el canal del bordados para ustedes. Eh, y otros que no puedo adelantar todavía. Así que lo voy a dejar ahí en sorpresa. Pero ya se van a ir enterando. Ustedes solo sigan siguiendo la página y va a haber más sorpresas el próximo año. Este año todavía quiero completar algunos alumnos más. Eh, pero poco a poco. No puedo integrar a, a, a 100 personas de golpe. Eso es imposible. No podría con tanto. Debido al trabajo que tengo. Ahí está, miren, aquí el ángulo lo hemos hecho ahí Creo que esta sombra plateada le vamos a dar un poquito más de tonalidad oscura Ahí está Para que se, para que se sienta, para que se vea por aquí Porque casi no se ve Ajá, uh -huh. creo que ahí me gusta un poquito más Perfecto, creo que este, es, esta sombra es bastante grande Le vamos a dar tatami, al igual que hace un momento Y vamos a darle el de acá No, mejor trapunto no Vamos a darle el acabado del tatami en el punte recto Ahí está Que me parece mucho mejor Ahí está porque okay, es un relleno bastante grande y solamente habría que disminuir un poquito la longitud para que sea como una especie de corrido. Ahora sí, nos quedamos por aquí, seguimos avanzando. Ahí tenemos el vector como guía para darle un poquito de forma a este brazo, ya que este lugar lo quiero hacer con un también en un ángulo totalmente diferente. Ahora, para que tenga sintonía mi bordado, porque a veces el relleno blanco, pues, con fondo gris o plateado no se aprecia muy bien. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a cambiar nuestro plano de fondo a un gris. Ahí está para que se pueda apreciar un poquito mejor. Perfecto, vamos a revisar un poquito el final de este relleno está por aquí, entonces quiere decir que el inicio de este relleno tiene que estar exactamente por ahí. El final lo he colocado en esta punta de acá, en esta punta superior, pues deseo que mi relleno blanco, bueno en este caso mi secuencia de color blanco, se vaya hacia la canastita que tenemos arriba, ¿no? Aquí tenemos una canastita que tiene que ser con relleno blanco, así que vamos hacia allá. De, en este caso estamos trabajando por debajo, es por eso que ustedes no pueden ver la conexión. Si gustan lo puedo trabajar así. Para que puedan ver cómo vamos conectando. Estamos pasando por debajo. Voy a activar los conectores. Bueno, ahí lo pueden ver un poquito mejor. Acá sí se nota. Miren, ahí sí se nota el blanco. Y llegamos aquí. Perfecto, aquí vamos a comenzar con este lugar. Ay, la verdad es que muchas gracias. Miren, ya vamos a llegar a las 3 horas y se han quedado muchas personas. No, no, no esperaba que se quedaran tantas. Normalmente ya a estas alturas la mayoría se va. Pero muchas, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Recuerden, yo normalmente hago stream de 3 horas. Esta vez quise hacerlo un poquito más largo. Todavía queda pendiente ese tutorial que vamos a dar al final. No, no, para los que quieran quedarse. Para una pequeña clase. Y esto es en agradecimiento por haberse quedado tanto tiempo. La verdad es que, que me soporten y no se aburran. Es un gran logro para mí. A esto le vamos a dar un ángulo así. Ah, ahí está. Qué bonito. Y aquí a este, a este cuernito le vamos a dar un ángulo total. Bueno, cacho, cuerno. Vamos a darle otro ángulo distinto. Igual, siempre trabajando por el centro de los rellenos. Ahí está. No generando las puntas. Qué bonito. De esa manera. Y ya lo tenemos. Esto también. Le vamos a dar el inicio justo donde finalizó. Inicio, el final para secuenciarlo con el otro extremo de aquí. Y el ángulo en el lado más corto. Ah, ojo, miren. Aquí tenemos una especie de sombra de color blanco. Y creo que podríamos haber hecho eso mucho antes que el cabello. Entonces, por ejemplo, si vamos por aquí. Yo creo que podemos considerarlo. Vamos a, vamos a ver si podemos hacerlo. Porque después vamos a tener que generar también este, este pequeño sombra. Así que si ya estamos por ahí, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovechar que estamos por aquí. Y vamos a llevarlo así. Eh. Acá dice Elena que no se aburre. ¡Wow! Entonces quiere decir que si en el futuro abrimos el canal de bordados, o sea, hacemos un canal de, en Twitch, por ejemplo, en una plataforma distinta, con más horas. Podrían no aburrirse porque yo hago esto todo el día, bueno, al menos unas 6 horas seguidas Todos los días trabajo o diseño unas 6 horas seguidas Trato de hacer en ese tiempo, pues, unos 12 diseños o 10 diseños Hago un diseño cada media hora, al menos que sea diseño para espalda Los diseños para espalda siempre le digo que me den un poco más de tiempo Recuerden, este tipo de diseños demora más, no son diseños sencillos Y bueno, porque tienen muchos más elementos Ok, nos quedamos aquí, miren, aquí podemos trabajar lo que serían los lo rellenos de los ojitos ¿Sí? Relleno los ojitos para luego pasar por allá. Así que vamos por aquí. A ver, vamos a trabajar por aquí. Vamos a trabajar este relleno. Elena, qué bueno. Estás por aquí y no me había dado cuenta. No habías dicho nada. Ahí está. Elena es una de las primeras alumnas que he tenido. Ya creo que, ¿cuántos años llevamos juntos? Como cinco años con Elena eh, dentro del curso. Igual que Graciela, son las personas que se han quedado tanto tiempo conmigo. Eh, igual tengo otras personas que están ya cuatro años, creo que en el curso. Igual han seguido pagando su mensualidad mes a mes. Así que estoy súper agradecido con esas personas. Que no es que se estén quedando mucho tiempo porque no entiendan, sino porque ya eh, les gusta mucho tener los beneficios como videos nuevos, eh, diseños gratis. Son muchos beneficios los que doy. Realmente no los, no los comunico todos dentro de los directos. Miren, en el caso de los ojos, voy a disminuir eh, la puntada a que sea más finito porque quiero que el plumetis resalte mucho más acá. A veces, si hago el relleno con este tipo de efecto, pues el plumetis no quedaría tan bien. Así que por eso es que le doy ese tipo de, de puntada distinta a los ojos. Vamos a desplazarnos por aquí nuevamente con mi corrido. Ahí, para los que puedan ver. Apenas, bueno, en realidad no se ve, pero estoy pasando por debajo. Y vamos a llegar acá. Ok, acá sí tenemos estas dos figuras diferentes. Voy a tomar un poquito de agüita, me disculpa. A ver, ¿qué nos dice por aquí eh, el Lady? Dice. Por un diseño de este estilo, ¿cuánto debería cobrar aproximadamente en dólares? Ok, yo en una hora debería producir entre 15 dólares aproximadamente por hora, así que un diseño de 3 horas podría estar costando entre eh, 30 a 45 dólares, más o menos. Eh, pero, ojo, este precio es si tú eres una persona que sabe que el diseño que estás haciendo es súper bueno, ¿no? Si de repente tú todavía no tienes la confianza de hacer un buen trabajo. O sabes que la persona también tienes obviamente encontrar el cliente que te quiera pagar, ¿no? Pero también tienes que saber cuáles son tus limitaciones como diseñador. Si realmente quieres cobrar bien, tienes que hacer un buen trabajo. ¿No? Y si realmente sientes que tus diseños todavía no quedan muy bien o hay que estar arreglando constantemente, entonces pues no hay mucho sentido cobrar tanto, ¿no? Bien, aquí hemos terminado esto, vamos a darle el salto y obviamente ya está secuenciado. Miren, está primerito en nuestra secuencia. Ya podemos darle el color de. Ay, yo recuerdo haber colocado este color. ¿Dónde se fue? Vamos a volver a colocarlo por acá. Ahí está. Nuevamente vamos a colocar esta secuencia por aquí. El de la lengüita, ya que estamos. ya que hemos terminado en el diente. Hay que aprovechar de que la máquina se encuentra cosiendo aquí para aprovechar los rellenos que están mucho más cerca. Ahí está, vamos a colocarle su amar, su salto final y su amar inicial también, ya que es uno solo. Y ya podemos en aprovechar y dibujar este relleno de, también de aquí. Este relleno de la nariz pudo haber estado mucho antes, así que vamos a presionar inicio nuevamente. Y vamos a seleccionar este color. Vamos a trabajar tanto la naricita como la parte del cabello de arriba para que vaya por debajo de la secuencia de color blanco. Y posteriormente la vamos a colocar el plateado por encima. Así que vamos a ello. Vamos a hacer esto. Siempre los rellenos por el centro. Y ya está Miren, yo un diseño artístico Suelo cobrarte entre 70 a 100 dólares Los artísticos me refiero a diseños como El búho que hicimos la otra vez O la chica de la taza eh, Que son diseños súper súper complejos Pero bonitos de hacer Y puede estar más o menos oscilando Entre los 70 a 100 dólares Los diseños de logos normales Están en un promedio de 5 dólares Pero si consideras que no eres todavía muy bueno Yo considero que debes cobrar entre 4 a 3 dólares y bueno, pero si ya consideras que tienes un nivel bastante alto Por ejemplo, Aizen ha mejorado mucho el, Sus diseños fácilmente podrían estar superior a los, a los 5 dólares Pero diseños como insignias para gorras en 3D Están oscilando entre los 6 a 7 dólares Con que hagas 10 diseños, 15 diseños al día Pues ya tienes más o menos un estándar de 100 dólares al día Eso ya lo habíamos hablado antes eh, De que creo que 100 dólares al día es un buen sueldo para cualquiera Ok, acá le hemos colocado un, eh, el salto ya, y aquí vamos a colocar el color gris para esta secuencia de aquí. Bueno, esta secuencia igual la vamos a trabajar con Blue Metis, el espacio tiene que estar en 0.70, vamos a trabajarlo en 70, no tan bajo. Por acá. Y vamos a iniciar como siempre con un pequeño atraque. Ahí está. Luego vamos a ir por la sombra por aquí. Perfecto. Luego vamos a hacer el salto por acá. Acá es un poquito más grande. Lo bueno de la entrada es que me permite hacer eso, ¿no? Y nuevamente regresar a una puntada de longitud pequeña hasta este punto, de acuerdo. Luego ya podemos nuevamente dibujar este otro lugar con una longitud un poquito más alta y ya está. damos acá el salto para que no tenga el conector ahí y ya lo tenemos listo. Voy a por ejemplo, por si acaso aquí colocar un amarre desactivado para que tenga ese lugar. Y miren, hemos terminado la parte más eh, Vamos a desactivar esto, vamos a activar esto. Ahí para que lo puedan ver. Y ya está, miren. Solo nos quedaría hacer eh, el palito este. Vamos a pintarlo de otro color aquí el fondo. Ahora sí vamos a cambiar un fondo más claro. Ahí está. Bien. Ya tenemos todo, casi todos los elementos listos. Como podrán ver, ha sido un diseño bastante divertido. Las partes que me faltan las voy a acabar yo en interno porque no quiero alargar mucho el directo. Vamos a hacer la pequeña clase que les había prometido. Eh, espero que les haya gustado este diseño. Vamos a ver cómo va la reproducción automática mientras les, les leo los comentarios por aquí. A ver, yo creo que para que se note un poquito aquí, ahí está con los conectores activos. Ahí está. Vamos a darle Shift R para ver cómo es que cosería. Vamos a activar. Ahorita voy a configurarlo. No se preocupen. Vamos a configurar porque ahorita todavía no tiene las configuraciones necesarias para, para ir a una espalda. Solo hemos trabajado los rellenos. Como podrán ver, los tatamis tienen sentidos diferentes o ángulos diferentes. En ningún momento el tatami te genera puntas innecesarias. Ahí está la sombra en el orden. Luego viene el color celeste. Y posteriormente al celeste viene la sombra del color celeste. Todo en orden por secuencia, ¿no? Ahí está el relleno. Y ahora viene el color celeste. Y ahora el color negro. En el color negro podemos cargarlo un poquito 0.38 para que nuestro bordado quede bien súper relleno por ese lugar. Y quedaría súper súper genial. Y ya está. ¿Ven? Ahora, la parte final es súper importante, ¿no? Que es la parte de seleccionar los rellenos más grandes. Acá he presionado T para que ustedes lo puedan ver. Perfecto, voy a seleccionar solamente los rellenos súper, súper grandes, que son todo, casi todos los rellenos. En tatami. Este lugar este lugar, la naricita y este lugar de acá. Perfecto, todos estos rellenos que son súper grandes les vamos a colocar un refuerzo tatami, ¿no? Nos vamos a la parte de refuerzo, en vez de tatami doble, colocamos tatami. La longitud la vamos a subir un poquito, pues no quiero que genere muchas puntadas de refuerzo. Ahora, las, los rellenos medianos, como tanto este de aquí, que es esto de acá, y los ojitos, tanto como los dientes y la lengua, van a tener un relleno totalmente distinto. El relleno que lo podemos poner, por ejemplo, es un corridorilla, ¿no? Pero con un margen un poquito más adentro para que tenga una especie de refuerzo, ¿no? Porque no es necesario colocarle refuerzo a todos los rellenos que sea Tatami, ¿no? Si no, estaríamos generando muchas puntadas por demás. Por eso, entre rellenos grandes y medianos, el refuerzo puede variar. Si es mediano, requiere un refuerzo no tan fuerte. Y si es un poquito más grande, pues el refuerzo que necesita siempre va a ser... Un tatami. Miren, espero que les haya gustado este diseño. Bueno, como siempre, aquí en los domingos hacemos videos, demos de este tipo de trabajos. La verdad es que a mí me gusta cómo ha quedado. No ha sido muy complicado, creo que la parte más difícil de entender, creo que ha sido la parte de las letras pequeñas, pero como han notado, pues ya le he hecho más grande. Ahí pueden ver la letra. Miren qué bonito. No, bulls no he No exagerado con los rellenos, porque ya tenemos un fondo de relleno tatami. Ahí está. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tutorial para de una vez ir cerrando el directo. Para todos los que se han quedado hasta aquí, la verdad es que les agradezco que me hayan acompañado como tres horas. La verdad es que no entiendo cómo pueden aguantarme tanto. A ver, una pregunta. Me mandaron un diseño que trae un corrido motivo. Eh, y dice, eh, diseñando, ¿cómo puedo guardarlo? Ok. Cada vez que creas un motivo, te tienes que ir a la parte del menú. Bueno, no sé en qué versión. Si tienes L2, está en especial. Aquí el menú especial ya no existe. Es totalmente distinto. Pero si quieres eh, crear corridos, puedes uh, crear también corridos aquí. En la opción de objetos y crear motivo. Para crear un motivo. Ya lo hemos hecho creo que hace 4 o 5 meses atrás. Para crear un corrido tipo cadena. Pero bueno, podemos hacer este tutorial. Pero yo quisiera dejar eso para después. Yo quiero hacer un tutorial totalmente especial para ustedes. Para los que se han quedado aquí. Todavía no me voy. Quédense un ratito más. Voy a hacer un tutorial. Para ustedes, para regalarles, voy a grabar este diseño nada más. Vamos a dejar este diseño totalmente grabado. Eh, bueno, está súper bonito, la verdad. Pero igual, voy a hacer un tutorial para ustedes en agradecimiento por los que me han acompañado. Para los que se fueron, pues lo verán en la repetición. Pero para todos aquellos que se han quedado conmigo hasta ahora, vamos a hacer un pequeño tutorial, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, ¿Cuántos desean que hagamos tutorial o diseño gratis? Yo creo que a las a ustedes les gusta más un tutorial que un diseño gratis. Así que vamos a comenzar con un pequeño tutorial aquí. A ver, déjenme buscar el elemento que, que, que deseo buscar. Creo que. Eh, estuve compartiendo. Eh, lo siguiente. A ver, les voy a mostrar de qué vamos a hacer hoy día el tutorial. Porque es un tutorial que voy a grabar también para el curso. Pero a ustedes, eh, eh, los que están aquí en el directo, se los voy a grabar primero. Pero en el curso lo voy a hacer, obviamente, con niveles y mucho más bonito y mucho más explicado. Pero el tutorial que quiero hacer hoy día es sobre cabellos. Miren, yo les voy a contar un poquito mi historia sobre, sobre este tipo de diseños. Yo, cuando comencé a hacer el diseño para bordado hace mucho tiempo, ya hace como 14 años creo de experiencia, eh, entendí una cosa muy, muy drástica cuando comencé a hacer cabellos. Los voy a mostrar por acá. Ah, por acá tengo algunos diseños en MB. Miren, tengo este, esta parte de aquí, una, un relleno en contorno. Este relleno se llama contorno y está hecho con la entrada A que sirve para hacer cabellos. En este caso lo combiné con un relleno porque en este caso todavía estaba aprendiendo de repente a hacer cabellos por este lugar. Acá lo vamos a mover por aquí. Para poder hacer cabellos un poquito real El tutorial de hoy se va a tratar sobre eso ¿Por qué? Porque hay una forma Hay muchas formas de trabajar cabello Y ya hay una que yo trabajé hace mucho, mucho, mucho tiempo eh, Y quiero mostrarles también por aquí Lo compartí hace poquito en uno de los grupos Que es este diseño de aquí Se los voy a mostrar ahora Aquí está Miren, tengo este diseño de aquí Que está enteramente trabajado con la puntada de contorno la puntada de contorno es una puntada bastante genial se los voy a mostrar por aquí eh, muchas veces cuando ustedes trabajen con un relleno totalmente habitual pueden hacer lo siguiente ¿no? vamos a suponer que estamos trabajando con la entrada por aquí luego trabajan por aquí y ya está eh, la puntada de contorno lo que va a hacer es invertir el ángulo de las puntadas que ustedes tienen normalmente nuestras puntadas siempre van en el ángulo más corto como en este caso aquí pero si ustedes activan la puntada de contorno lo que hace es llevar el ángulo hacia el otro extremo en el lado largo ahora, se si parece mucho un tatami Claro que sí, ¿se aprecia bonito? Pues no. Para que se vea muy bonito, primero hay que subir el espacio. Si ustedes suben el espacio, miren qué bonito se ve. ¿Dónde podemos utilizar este tipo de puntada? Podemos utilizarlo para hacer cabello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros combinamos la puntada contorno con entrada, pueden iniciar en una parte muy pequeñita y bastante larga de esta manera. Lo que va a hacer la puntada contorno es lo siguiente. Una misma cantidad de puntadas acumuladas en la parte de abajo y la misma cantidad de puntadas menos acumuladas en la parte de arriba. Pero así como un abanico no se ve tan bonito. Pero si ustedes hacen una especie de coleta de caballo, por ejemplo, vamos a hacerlo así y luego comienzan a hacer así, se ve muy bonito. Yo, por ejemplo, es una de las puntadas más habituales que utilizaba para hacer cabello, pues tenía una especie de puntada al azar ya tenía la sombra o el efecto que yo deseaba. Entonces, utilizando esta puntada, comencé a hacer los cabellos en un principio. Claro, resultaban bastante bonitos y visualmente se ven bien. Pero descubrí que no es la mejor manera de trabajar cabellos. ¿Por qué? Porque la puntada de contorno, a pesar de ser una muy buena puntada para baja, trabajar este tipo de cosas, y les prometo y les les digo que lo he utilizado mucho, mucho, mucho tiempo. Miren, pueden ver estos diseños de aquí. También he utilizado la puntada de contorno y se me daba bastante bien. La verdad es que se da bastante bien utilizar contorno para los cabellos, porque los trabajaba de esa manera. Pero descubrí algo muy curioso: una comparación entre ambos. Por ejemplo, voy a cerrar esto. Eh, la última vez que utilicé la puntada contorno, recuerdo, fue en el zorrito que tengo como logo, eh, que es del logo principal de, de aquí de mi página. Y creo que lo tengo por aquí también. Para cerrar esta explicación, se los voy a mostrar dónde más lo utilizaba. La puntada contorno es una puntada muy, muy, muy cómoda para trabajar el, el, los cabellos. Aquí está. Mire, acá también pueden ver que he utilizado la puntada contorno. Y para trabajarlo aquí, por ejemplo, lo que he hecho es separar mis rellenos. Acá pueden ver el, la figura vectorizada y aquí pueden ver la figura en contorno. Bien, lo que yo hacía básicamente era iniciar o separar mis rellenos de tipo cabello de un punto junto hacia otro punto también bastante junto. Pero ¿cuál era el problema? El problema de hacer ese tipo de puntada de contornos era, era la acumulación. Por ejemplo, en estos lugares... Cuando yo subía el espaciado se veía bastante bien distribuida la cantidad de puntadas, pero en estos lugares se veía muy amontonado. Lo mismo ocurría para la parte inversa. Digamos que para hacer cabellos esta puntada era bastante cómoda, pero descubrí que amontonaba mucho acá, y también dependía del acortamiento, lógicamente. Lo que yo hacía, por ejemplo, para que mi cabello terminara de esta manera, para que se vea súper bonito, como lo ven aquí, era editar cada puntada. Presionaba la tecla E y tenía que jalar cada cabello para yo intentar darle unas puntas o acomodar mucho mejor la distribución de las puntadas en el acortamiento al finalizar cada punto de contorno. Entonces aquí es como yo acomodaba. Y lo mismo hacía paso por paso por todos estos lugares. Pero ahora, ¿cómo es que yo trabajo ahora este tipo de puntadas? Ah, muy interesante. Yo ya no trabajo así, ya no tengo que estar editando cada puntada ni nada, ya que descubrí que la mejor puntada para hacer cabello es la combinación de relleno complejo. Ojo, mucho ojo a esto. La combinación de relleno complejo. Con tatami, con el efecto florentino y en el efecto del tatami vamos a jugar con una puntada al azar aproximadamente superando el 100%, pueden trabajar a un 120%. La longitud de la puntada está muy bien que esté a 4 o superior a 4.5 y la longitud mínima a 1.20 más o menos. El espaciado de la puntada también lo van a subir aproximadamente a 1.5, esto ya va a depender de cómo quieran que vaya el cabello. Y lo único que tienen que hacer es lo siguiente. La misma figura puede tener una punta perfecta. ¿Por qué puede tener una punta perfecta? Porque no va a depender de la acumulación de puntadas como en la puntada contorno. Lo que va a hacer es lo siguiente, miren, van a poder colocar un inicio presionando los Enter, punto de entrada, un punto de salida. Y luego distribuir el ángulo de la puntada a la forma que tiene el cabello. De esta manera. Y lo que van a obtener es este tipo de puntada de aquí. Luego, para que no queden estos pequeños eh, caminos por debajo, pues lógicamente van a agregar lo que es el trapunto. La mejor puntada de cabello va a ser este tipo de puntada de aquí. Lo que es el relleno tatami más el efecto florentino más el trapunto de la mano y todo esto llevado a un efecto de tatami al azar, ¿no? Para que tenga un desorden. Bajando un poquito la longitud, queda súper, súper bonito el cabello. Descubrí que esta es la mejor manera de trabajar cabellos. Si pudiera cambiar el pasado y cambiar todas esas puntadas, contornos que trabajé y trabajarlo con relleno tatami al azar con el efecto Florentino dando la forma, tendríamos el siguiente resultado. Quiero que lo observen aquí. Ya después de haber trabajado mucho tiempo y de haber obviamente hecho mis pruebas, he podido llegar a la conclusión que este tipo de puntada en tatami con contorno es la mejor puntada para trabajar cabellos. Miren. De todas maneras, vamos a tener que dividir nuestro relleno por partes. Eso va a depender mucho de la noción de dibujo que ustedes creen. Por ejemplo, yo cuando tengo un cabello como este de aquí, vamos a llevar la imagen por acá. Acá lo pueden ver. Yo de todas maneras separo mis cabellos. Pero comprendí que es, por ejemplo, la puntada de contorno acá me vendría súper, súper bien. Quedaría muy bonito, más o menos así. Trabajaríamos nuestro relleno. Y en vez de usar esta puntada plumetis, utilizaríamos contornos para hacer el cabello. Como les digo, no es una mala puntada para hacer cabello, pero descubrí que dibujar el tatami con la puntada de las armas, eh, el efecto florentino y el trapunto, nos sirve para dibujar un mejor estilo de cabello sin depender de las puntas o acumulaciones que nos genera la puntada contorno. Si a ustedes les interesa el diseño artístico con el tiempo, recuerden que esta es la mejor manera de trabajar cabellos. No, dibujar esto de aquí. Pero no se va a apreciar muy bonito si ustedes no juegan con el azar del tatami que se encuentra en la parte de abajo y bajar un poquito, obviamente, su longitud para que quede mejor. Ustedes pueden ir escogiendo qué tanto quieren sortear esas puntadas. Pero, 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 recuerden no generar puntadas pequeñas. Esto es la mejor puntada para cabello. Y si de repente aún quieren darle un mejor efecto, pueden combinarla con su propio relleno por encima con otro color, como lo acabo de hacer acá. Quiero que observen solamente esta parte aquí. Ya la había explicado creo que en algún directo atrás. Pero es la primera vez que les digo la combinación. Por ejemplo, la mejor forma de hacer cabello es la siguiente. Nuevamente, seleccionen la herramienta de relleno complejo. Seleccionen tatami, añádanle el efecto florentino. Luego colóquenle el trapunto que se encuentra por aquí. Y luego comiencen a hacer cabello. Si ustedes desean agregar degradados, pues eso ya va a depender del diseño. Y lo único que tienen que hacer es... Dibujar un cabello, no importa la forma que este tenga, puede ser un cabello más o menos así, ¿de acuerdo? Y luego tienen que darle su inicio, su final, y luego dibujar a la forma del cabello el ángulo de la curva del Florentino. Ahí está. Esa es la mejor forma de hacer cabello. Si de repente por encima quieren agregar el mismo relleno, pero con el espacio más abierto, esto lo pueden hacer en configuración del tatami. Y lo único que tendrían que hacer es sortear un poquito la puntada para que quede correctamente ese efecto tipo cabello. Y bien, pues eso era lo que quería explicarles hoy día. Es uno de los pequeños secretitos que he ido aprendiendo con el tiempo. La mejor puntada de cabello lamentablemente no es el contorno, a pesar de que se ve muy bonito, porque hay que ser muy sinceros. El contorno es una muy buena puntada de cabello para este tipo de figuras. Yo podría empezar así y empezar a trabajar el contorno por aquí. Y yo, yo no voy a decir que se vea mal. Ustedes pueden utilizarlo, pero... Considero que la puntada de contorno en su acumulación de puntadas no es muy cómoda. Vamos a hacerlo así. Ese es el contorno. Miren la comparativa entre ambos. Se ve muy bonito. Ya, como efecto y sombra, se ve muy bonito. Pero funcionalmente, considero que esta puntada es mucho mejor. Es mucho mejor porque nos permite a nosotros tener una mejor distribución de puntadas y no acumulaciones en los extremos como lo hace el contorno. Por ejemplo, si van a utilizar contorno, pueden utilizarlo, pero para cabellos muy pequeños o que no sean de mucho, de mucho detalle. Pero si realmente quieren un resultado súper, súper genial, considero que este, esta forma de hacer cabellos es mucho, mucho mejor. Así que ya depende de ustedes. Ustedes pueden escoger cómo hacer cabellos. La verdad es que, incluso si quieren, pueden hacer uno por uno. algunos les gusta dibujar uno por uno con su corrido. También lo pueden hacer. Dibujan corrido y se dan la tarea de hacer uno por uno. No hay problema. También pueden trabajar el cabello de esa manera. Pero bueno, son libres totalmente de escoger. Yo considero que la del centro es la mejor forma de hacer lo he probado queda muy bonito eh, de hecho he probado todas las formas pero creo que esta está mucho mucho mejor recuerden esta tammy con puntada al azar para que quede cabello totalmente sorteado y no quede totalmente así miren qué bonito queda no y disminuyendo un poco la longitud para que quede bien bonito ahí pues bien esta es la mejor forma de hacer cabello espero que les haya gustado este directo yo de momento me retiro voy a comer voy a almorzar un poquito y bueno, a ver, ¿qué nos puede hacer? Voy a leer sus últimas preguntas. Pueden dejar sus últimas preguntas, pero me voy despidiendo igual. Eh, el tutorial de diseño... A ver, tutorial. El diseño lo puedo hacer yo, nos dice. A ver, usé la técnica del cabello de un día, eh, el día de ayer, que aún no lo hago, la muestra, ok. Línea de partición, ya no influye. Ok, eh, John, la línea de partición sí sigue influyendo, pero yo considero de que podrías utilizar el estándar. Miren, no hay mucha diferencia. Es que cuando tú pones el datami al azar... La línea de partición pasa a segundo plano. Porque la línea de partición lo que hace es ordenar el universo de puntadas. Eh, en cambio, desordenarlas con el azar, pues ya no tiene relevancia ni la línea de partición ni tampoco el desplazamiento de fracción. Ya depende del azar. Así que no te preocupes por eso. Gracias, Trini, por siempre acompañarme. Gracias a todos los que me han acompañado en esta oportunidad. Eh, José dice: Genial, ya lo estaba practicando así. Y sí sale súper bien. Muy bien, José Enrique. Qué bueno que ya lo estás haciendo así y a ver, un saludo inmenso a todos, Elena, muchas gracias por haberme acompañado aquí, saludos a Trini a Marlene, ¿no? a Walter, creo que está desde el inicio también a Eisen, un saludo por ahí nos vemos la próxima semana no sé si Luis Tati estás por ahí, gracias a Marcos Julio, Ana Liz, y en fin a todos los que han estado aquí acompañándome hasta, hasta uh, la verdad es que son muchas horas gracias a ti Robert por acompañarme gracias este... Operadores, bueno, yo voy a acabar detrás, bueno, la verdad es que tengo mucho trabajo, así que voy a estar todavía trabajando mis diseños eh, detrás de cámara, tengo que seguir trabajando, pero bueno. Eh, en algún momento ya les si, recuerden, si ingresan al grupo, les voy a estar totalmente gratis estos elementos para los que están en el grupo. Y yo voy a seguir trabajando este diseño, pero bueno, ya queda la parte de sencilla, ¿no? Son letras súper, súper grandes. Yo creo que no va a ser necesario que se los muestre, pero bueno. Eh, muchas gracias nuevamente por haberme acompañado. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora de, desde las 11 y ya veremos qué hacemos el próximo domingo. Gracias a ti, Lina, por haberme acompañado. Un fuerte abrazo para todos. Pasen un bonito domingo. Gracias, Merced. Chao, 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 Pilar. Eh, Muchas gracias por acompañarme, de verdad, en serio, lo aprecio mucho. Nos vemos aquí a la misma hora el próximo domingo, así que espero que todos estén conectados. Nunca saben cuándo puedo sorprenderlos con diseños gratis o diseños súper, súper complejos. Bueno, eh, hasta pronto. Corto el directo hasta aquí. Chao, chao. Un abrazo fuerte a todos.